Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais, familia? ¿Todo bien? ¿Eh? Espero que sí. Eh, 18 de abril de 2024. Estamos ya, ¿eh? Estamos ya. Fíjate, ya hemos pues, pasado el Ecuador de, de abril. Uf, esto se va a una leche, va a una velocidad que es enorme. Eh, muchas gracias a todos por estar ahí. ¿eh? Muchas gracias a todos por estar ahí. Que Es una maravilla teneros eh, conmigo eh, tarde a tarde. Eh, todas las semanas. Gracias, J Pulgarón. Gracias por, por esa suscripción. Lo primero, muchas gracias a Vingrata 1965, que hoy es nuestro, nuestro poleman. Eh, Vingrata. Eh, lo ha conseguido. Muy grande, tío. Eh, y luego gracias a, a todos los que estáis por aquí. Eh, a, a Jabobe, a Futre233, a Atlético Man. A Miki Abadía, a Ricardo Plaza Plaza, a ING, eh, a Oscar Alleti, a Couros 65, Jaume Roures, Ursido Alleti, eh, Chasperro, Pitikli Bonico, Chiqui Contreras, eh, Chema 2460, Raúl Malone, rubiens 27, Takashi 20, Alabay, Patmos, Balaplata, eh, India Republicana, AJ 75, Higo 1903, Orejuela 1988, Belis avis eh, Chapi Atlético de Madrid, Obas 85, Rai siempre Atlético que viene. Tiene siempre nuestro compi cubano también por aquí, Chesan 6, Juan Bimetal, eh, Boiros 1982, Jolie Alicantina, eh, Romito 1975, VSM, Matamosquitos, eh, lo dicho, 19, Baloncesto 03. Gracias, que sois unos, unos fenómenos. Sois unos fenómenos. A ver, eh, yo mmm, lo siento, pero el, el programa de hoy, ya os lo voy diciendo. Creo que os va a decepcionar un poco. Creo que os va a decepcionar un poco. Y, y ya lo siento, ¿eh? Porque sé que estáis con mono de programa y sé que os va a decepcionar un poquillo. Pero os digo, es que. Mmm... A ver. Mmm... Bueno, eh, mira. Lo voy a explicar muy fácil y muy sencillo. Eh, mirad, eh, yo creo que cuando, cuando estamos mmm, enfadados. Y hablamos de que hay que cambiar, hay que regenerarse, la cosa no va por buen camino, y hay que hacer algo y la afición tiene que hablar y todas esas cosas. Eh, pues hay mucha gente que interpreta como que, como que tú te crees eh, en una esfera por encima del bien y del mal, que tú eres una suerte de gurú, o que yo soy alguien que, 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 tiene mucha influencia o algo, y pues la gente, pues eso, bueno, pues igual carga contra el mensajero, ¿no? que es lo que, que es lo que falta. Bueno, mmm, no pasa nada. No pasa. Nada. Eh, yo solamente os digo que la cosa no va bien. Os lo llevo diciendo eh, muchos meses. Que el otro día estaba la gente enfadada. Es obvio que todo el mundo estaba enfadado. Yo, por ejemplo, que soy un tío muy raro, que no quiero influirle a nadie, eh, hoy estoy todavía más enfadado que ayer. Hoy, según lo que leo y escucho, sobre todo lo que vi ayer por la noche. Estoy todavía más enfadado. Por cierto. Ahora vamos con eso. No quiero que se me pase. ¿eh? El, el sumario del, del día. Eh, ya sabéis que. Jueves 18 de abril. ¿eh? City 1. Eh, City 1. Real Madrid 1. Pasó el Madrid en penaltis. Y en resumen. En resumen si queréis. Os lo hago en, en tres palabras. Lo de siempre. El Madrid salió a lo que tocaba, a defender. A defender, sin vergüenza. Pues no hay que tenerla. Y peleó a saco y defendió. Y con el autobús y con todo lo que hacía falta pasó. Y yo, perdonadme, por eso os digo que no va a gustar lo que os digo, ole sus narices. Ole sus narices. Porque yo ayer, viendo el partido del Madrid, saqué muchas conclusiones. La primera es que por más que inaguantable que nos resulte a los aficionados de la que gane el Madrid, el Madrid ayer hizo lo que tenía que hacer. Lo que hizo el Cholo en el campo del City, cuando lo pusieron a parir. Y yo ayer la conclusión que saqué, muy dolorosa, muy dolorosa, es que algunos en el vestuario de la se deberían poner el vídeo de ayer del partido del Madrid. Viendo cómo algunos jugadores del Madrid peleaban como leones, con dos cojones y con dos huevos. No sé si duros, fritos o como quieras, con dos huevos. Y por más que me duela... Tengo que decirlo porque me duele. ¿eh? Bien por el Madrid. Bien por el Madrid. ¿Cuánto hay que aprender de ellos? Ahí hay que aprender de ellos. De los que no hay que aprender son de los nacionalmadridistas ilustrados. El nacionalmadridismo. Esos son una vergüenza para la sociedad y para el periodismo. Esos sí que son una vergüenza. Porque cuando el autobús lo pone el cholo, entonces dicen que eso es el antifútbol. Cuando lo pone Ancelotti, es saber competir la épica y patatas. Son asquerosos. Asquerosos. Y hay muchos, ¿eh? Muchos. Hoy llevo toda la mañana escuchándolos. Asquerosos. Y os digo una cosa. No son asquerosos porque me asco lo que dicen, que también son asquerosos porque no tienen ninguna vergüenza ni la conocen. Cuando el autobús lo pone Simeone es una vergüenza. Cuando el autobús lo pone Ancelotti es saber competir. Eso es el nacional madridismo. Y yo tengo compañeros nacional madridistas. Tengo hasta algún amigo nacional madridista. Pero lo que hacen es asqueroso, asqueroso. Y la confirmación de una cosa. Eh, que se venden más periodistas que periódicos, se venden más periodistas que periódicos. Luego eh, os digo, luego están los otros. Ya os digo que el programa no va a gustar. Eh, luego están los otros, los del estilo, los del estilo. El estilo hay que jugar así, porque si no juegas así no tienes ni idea. Que son los que han inventado el fútbol, los estetas. Que luego es que no paran de, de llorar. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y son tan buenos, son tan listos, lo saben todo, son tan maravillosos, que cada vez que pierden, porque pierden, ¿eh? Pierden. Esto también pierden. Cada vez que pierden, se ponen a presumir desde una superioridad moral clasista, estúpida y con perdón, para lerdos. Para lerdos. Eliminados, otra vez más. Ayer escuchaba a Guardiola, grandísimo entrenador de fútbol, y decía Guardiola, no sabemos qué más podríamos haber hecho. ¿Ah, no lo sabes? Pues quizá dar 200 pases menos y tirar a portería 20 veces más. No sabemos qué más podíamos haber hecho. Pues quizá no ir diciéndole a todo el mundo que habéis inventado el fútbol y que vuestro estilo es el único bueno. ¿Qué más podíamos haber hecho? Quizá decirle a la gente de tu equipo que otros vendrán y jugarán a una cosa a la que tú no estás acostumbrado. ¿Qué más podíamos haber hecho para ganar la eliminatoria? Pues, ¿sabes lo que podías haber hecho? Cuando ibas ganando 2-3 en el Bernabéu, no haberte tirado para atrás haberte tirado para atrás porque te empató el Madrid con el 3-3 de Valverde y te hubieras ido ganando ¿qué más podíamos haber hecho? mil cosas mil cosas pero decir esto no es ir contra Guardiola ni contra Ancelotti ni contra Simeone yo lo, contra lo que voy es contra la estupidez hoy leía a un montón de gente con todos los respetos con todos los respetos Gente que decía no para ganar como ha ganado el Madrid prefiero perder bueno chicos pero vamos a ver pero pero qué persona en la vida va a preferir va a preferir eh, eh, perder antes que ganar es surrealista es surrealista con lo del estilo y el estilo y el estilo o gente como Xavi que se llena la boca todo el día de decir que qué mal perder tiene Simeone, qué mal perder tiene los del Madrid. Hostia tú, los del Madrid no saben perder, hostia tú, los del Madrid no saben perder. Y le pillan a él las cámaras insultando a la madre del árbitro, insultando al linier, insultando al otro, insultando a no sé quién, insultando a tal, pegando una pata por ahí. Pero chico, joder, con el estilo, y los guardianes del estilo, y la superioridad moral. Dios mío, de mi vida, de mi vida. Cuando Guardiola dijo aquello de la prehistoria. Cuando Simeón es la prehistoria. Ayer no es la prehistoria. Ayer es maravilloso. ¿Qué más podíamos haber hecho? Pues mucho, Guardiola, haberte leído un libro de la prehistoria. Del paleolítico. ¿Te acuerdas del paleolítico, Pep? Pues hala. Y vuelvo a decir que no os va a gustar. Lo siento. Enhorabuena al Madrid. Enhorabuena a los jugadores del Madrid. Que pelearon con dos cojones. Y yo ayer lo pasé fatal. No porque ganara el Madrid. Sino porque veía cómo esa gente se superaba en la dificultad. Y cómo peleaban. Y cómo peleaban. Y yo solo lo echo de menos un montón en mi equipo. Lo echo un montón de menos en mi equipo. Esa personalidad. Porque yo ayer veía al Madrid. Y yo estaba acordándome de cómo era Gaby, y cómo era Godín, y cómo era Juan Fran, y cómo era Felipe Luis, y cómo esa gente se mataba. Y ya sé, por pues os digo, que no va a gustar el programa. Pero yo ayer sentí una envidia enorme, enorme, enorme. Porque yo veía a jugadores que ganan 10 y 12 millones de euros, que son buenísimos, Buenísimos y que lo han ganado todo arremangándose allí como leones, como si fueran la Ponferradina. ¿Y qué queréis que os diga? Que hay mucha gente que me dirá, como mi amigo Errigal, que siempre decía: al mal no se le homenajea, al mal no se le felicita, al mal no se le da bola. Perfecto. Yo he de decir que no lo hago. Pero ayer sí. ¿Por qué? Porque yo soy de los que pienso que hasta del enemigo hay que tomar nota. Hasta del enemigo hay que tomar ejemplo. Hasta del rival deportivo hay que copiar lo bueno. Y el que diga que ayer no sintió... Eh, porque de, de, digo yo que es muy humano decir que, que si no eres del Madrid, yo quiero que el Madrid pierda hasta el autobús, los amistosos. Quiero que el Madrid pierda los partidos de la droga. Si hay el partido contra la droga, yo voy con la droga. Yo voy siempre contra el Madrid. Pero yo no soy gilipollas, ni soy ciego. Y yo sé reconocer cuando el Madrid pone lo que hay que poner. Y ayer el Madrid puso lo que hay que poner. Y mi rabia es que no veo a mi equipo poner eso. No veo a mi equipo poner eso. Y me da rabia. Por cierto, más cosas que han pasado el jueves, eh, hoy 18 de, de abril. Eh, una que hay ligada en el Barcelona, que no veas, entre el estilo y el estilo, están con el fuego cruzado entre Gundogan y Araujo. Gundogan, después del partido, dice que, que hombre, que Araujo tenía que medir mejor, que les dejó con 10. Y hoy Araujo dice que, que él se guarda su opinión. ¿eh? Que, eso lo, que ya se lo dirán en el, en el vestuario que él tiene códigos. Bueno, pues Gundogan y Araujo, fuego cruzado. Vamos, que, que se están pegando leches en los medios. Y veremos a ver qué pasa con el vestuario. Esto a dos tres días del Madrid-Barça, que es el mal llamado clásico. Que es un término para retrasados mentales. Eso del clásico. El clásico no existe. ¿eh? Existe en Madrid-Barça o en Barça-Madrid. Por más marketing que quieran vender en la liga, en la federación y en el un Corda. Por cierto, eh, el otro cuarto de final. Eh, Bayern de Múnich, clasificado, ganó 1-0 al Arsenal en Múnich. En semifinales, Bayern de Múnich, Real Madrid y París Saint Germain, Borussia de Dortmund. Eso es lo que hay. Eh, ayer la FIFA felicitó al Atlético de Madrid. Ya os podéis imaginar por qué. Por entrar en el Mundial de Clubes de 2025. 50 millones de euros para el Atlético de Madrid para el club este fin de fin de semana que no me gusta eso de fin de deportivo a la vez Atlético de Madrid ¿quién pita? ¿os imagináis? ¿tenéis una ligera idea? no un tiempo lo habéis clavado lo habéis clavado sí señor Gilman Gilman Zano Domingo a las seis y media, Gil Manzano, a la vez Atlético de Madrid. Hoy Europa League, Roma-Milán, Atalanta-Liverpool, marsella benfica U.S.Cam, Bayer-Leverkusen. Y ayer eh, Rafa Nadal jugaba y perdía en algodón La verdad que no está para mucho, es cierto. Está preparando Rolón Garros y hoy una noticia luctuosa que he conocido esta mañana. Desde aquí, eh, mi más sentido pésame a Fernando Torres y a toda su familia. Porque hoy Fernando Torres eh, perdía a su padre, fallecía el padre del niño, así que desde aquí descanse en paz para Fernando Torres, eh, que descanse en paz eh, su padre y nada, un más sentido pésame para él, para su familia, para todos sus amigos y para la gente del, del Atlético de, de Madrid. Ya digo que mmm, hay muchas cosas que, que comentar, eh, muchas, muchas cosas que comentar. Eh, primero, antes de nada, que no se me pase. Gracias a santiendo 22 que se ha vuelto a suscribir con nosotros. Gracias a Rubén2011, que se ha suscrito con Prime. Gracias a Juan Carlos, Atlético de Madrid. Gracias a Fercapa63, que dice: Totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Bueno, muchas gracias, Fercapa. Ya era hora que alguien estuviera de acuerdo conmigo, que últimamente no me da más que hostia a la gente. Y gracias también a Charlie Brown1968, que ha vuelto a suscribirse con Prime y lleva con nosotros eh, dos meses. ¿eh? Eh, que vamos, que me imagino que. Luego leeré, perdonad, porque sé que a muchos nos habrá gustado lo que he dicho de reconocer las cosas, pero creo que en la vida hay que reconocerlas y no pasa absolutamente nada. Ni eres menos atlético, ni te quitan el carnet de atlético, ni nada, todo lo contrario. Eh, gracias también a David eh, Nueve Marcos, que ha vuelto a suscribirse eh, con nosotros y ya lleva tres meses con, con nosotros. Eh, también a Peras79, que ha vuelto a, a suscribirse y ya lleva tres meses. Gracias, Peras. Gracias. Hoy, eh, perdona que te haga este chiste malo, hoy eh, tampoco le voy a pedir Peras al Olmo, con el Aleti. Pero si sí hay una cosa, pero si sí hay una cosa eh, que querría eh, contaros. Ya os he dicho que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, eh. Estoy, mira, dice Isan78, Uria utilizando al equipo de atletas africanos para atacar a los pobres jugadores del Atleti que no dan para mal físicamente. Uria, sigues con la milonga de la actitud. Bueno, pues, Isan, ponte un, ponte un punto positivo, un gallifante o lo que quieras de mi parte y nada, ya sabes que es que yo soy vikingo y soy antiatlético y soy muy cabrón. No te preocupes, Isan, si tú tienes derecho a pensar como quieras. Gracias a Víctor MVS22 que dice, semana dura, Rubén, pero hay que seguir, vamos a por otro mes más. Y gracias a, 1900, a, perdón, a Neptuno 1974 y a Melamán Conejo que nos sigue en este minuto. Por cierto, también a de Barco 1985 que lleva tres meses con, con nosotros. Nos decía Víctor eh, RMVS, dice, semana dura, Rubén, pero hay que seguir. Eh, y yo quiero ir por ahí, quiero ir por ahí. Eh, con eso de la semana dura. Con eso de la semana dura. Yo vuelvo a deciros, yo cuando acabó el partido de Dortmund me enfadé, como supongo que todos vosotros, pero ayer yo estaba bastante más enfadado. Y hoy estoy todavía más enfadado. Por eso que os he contado del Madrid. Pero sobre todo por lo que estoy leyendo. Lo que estoy viendo. Lo que estoy olfateando. Lo que percibo en el aire. Y espero que lo entendáis. De entrada. Hoy esto. Ya son 24 los clasificados para el Mundial de Clubes. Ulsan y Salzburgo, los últimos en sacar billete. La fecha, el formato y todo, infantino por supuesto dando la bienvenida al Mundial al Atlético de Madrid. 24 equipos clasificados, 13 campeones, 11 por ranking al jali de Egipto, Palmeiras de Brasil, Flamengo de Brasil también, Manchester City de Inglaterra, Jalilal de Arabia Saudí, Real Madrid de España, Huidad de Marruecos, Chelsea de Inglaterra, Fluminense de Brasil, Monterrey, México, Uragua de Japón, León de México y Seattle Sounders de Estados Unidos. Clasificados por ranking, Bayern de Múnich, Paris Saint Germain, Salzburgo, Ulsan Coreano, Inter de Milán, Borussia de Dortmund, Oporto de Portugal, Benfica, Juventus. Oakland de Nueva Zelanda y Atlético de Madrid. Pues muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que os he contado durante mucho tiempo. 50 kilitos a la bucha. 50 kilitos a la buchaquita. Que vienen muy ricos. Son por participar. Que si vas pasando rondas, igual te metes en 80-85. Y ahora diréis, bueno, pero esto ya se sabía. Esto ya se sabía. Uría, es cierto. Ya se sabía. Pero ahora os cuento por qué no me gusta cómo caza la perrita ¿Qué es lo siguiente que leo? Las cuentas sí salen en el Atlético. De Madrid. Las cuentas sí salen en el Atlético de Madrid. No tengo un efecto de aplausos, ¿Os acordáis cuando ponían el efecto de aplauso? la gente aplaudiendo! ¡Qué maravilla! Las cuentas sí salen en el Atlético de Madrid. Nos dicen hoy en marca. Ojo, satisfacción en los despachos por la clasificación para el Mundial de Clubes que dejará 50 millones de euros. En Champions se ingresarán 70 kilos más el Market Pool. Unos 80. Falta meterse en la próxima edición. Es decir, es decir, que nos dicen los compañeros de marca que las cuentas sí salen para el Atlético solo un día después de haber hecho, iba a decir es ridículo, para mí sí es ridículo, para mucha gente no, un día después de haber quedado eliminado del Dortmund, la noticia es, las cuentas sí salen en el Atlético. 50 kilos por el mundial. En Champions 70 más el Market Pool, que serán unos 80. Estará por encima de los 100. Total 150 del tirón. Y falta meterse en la próxima edición, que podría ser asegurarse otros 100. Total, que el titular es que las cuentas sí salen en el Atleti. Y que al final, entre pitos y flautas, con el coeficiente UEFA, seguramente las cuentas de esta temporada sean 150 millones para la Atleti Y si se meten Champions y quedan entre los cuatro primeros, estamos hablando igual de 250 millones de euros. 250 millones de euros. Vuelvo a repetir, 250 millones de euros. Superar los 70 kilos, más market pool, patatín, patatín, patatán, patatán. Falta amarrar la actual Champions. ¿Os suena? ¿Os suena el caldo de la gallina? ¿Os suena? Pues. Guardarlo. Favoritear. ¿Se dice así? Favoritear. Hacer fav a todo esto. Las cuentas sí salen, guardarlo, 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 un pantallazo aunque sea, hacer caso al tío uría que está loco, un pantallazo, las cuentas sí salen, hacerlo, hacerlo. Y cuando se metan entre los cuatro primeros, que es el mensaje de club pequeño que mandan, hay que estar entre los cuatro primeros. Con estar entre los cuatro primeros, vale, hay que estar entre los cuatro primeros. Lo importante es estar entre los cuatro primeros. Objetivo conseguido los cuatro primeros. Cuando lo consigan. Y se metan 100 más. Acabará la temporada con 250 kilos que han cogido. Por eso os digo que os favoriteéis esto. Haceros un pantallazo de esta noticia que es de verdad, es maravillosa. Es que el titular me encanta. Me pone con perdón cachondo. Las cuentas sí salen en el Atlético. Esto es una maravilla, joder. Esto es una maravilla. Esto hay que guardarlo como oro en paño. Las cuentas sí salen en el Atlético. De puta madre. Estamos todos felices. ¿Por qué? Porque ahora, porque ahora nadie, absolutamente nadie, podrá negarle a Cholo Simeone los refuerzos que pida. Porque como las cuentas salen. Ahora podrán fichar. Porque como ahora las cuentas salen, podrán traer jugadores de primera línea. Porque como ahora las cuentas salen y van a coger 250 kilos, podrán traer un delantero centro acorde con la historia del club. Porque ahora como las cuentas salen, podrán traer dos centrales. Sanos, jóvenes y fuertes. Porque ahora como las cuentas salen, podrán traer por fin al medio centro. Coño, las cuentas salen tanto que si quieren, con 250 kilos, joder, se irán a por jalan Oye, Erling, que mira, que, que tenemos aquí, que vamos con el taco, Erling, que. Cuidado, Pep, que, que nos lo llevamos. Por eso estoy hoy muy enfadado. ¿Por qué estoy enfadado? Porque al final, la gente de la está atrapada continuamente en un mismo bucle. La gente de la queremos que nuestro equipo pele. Que pele. No que gane, que pele. Que esté en la lucha, que compita. Que se deje lo que hay que dejarse y que lo haga todos los días. Eso es lo que quiere la gente. Y luego la gente lo que quiere es que el equipo, de vez en cuando, vengan jugadores de nivel y las cuentas salen. Van a coger 50 del Mundial de Clubes. Van a coger otros 70 en los deportivos de la Champions. Que con la, el, el coeficiente serán 100. Y van a coger otros 100 de la próxima Champions. Y luego vendrán con el cuento de las gallinas que entran por las que salen. Y tienen que salir dos para que venga uno. Y tienen que venir tres para que vengan dos. Por eso digo: aprovechad, ahoritear, guardad todas estas perlitas para el verano. Porque luego. Como a esta gente se les ocurre traer aquí a Marcos Alonso, con 34 años, porque venga libre de contrato, será el momento de, de llenar ¿eh? el campo con pancartas de, de que sí salen las cuentas. Claro que salen las cuentas, las de la lechera, las de todos los años. Las que no nos creemos ninguno. Ninguno no las creemos. Porque no tienen credibilidad. Ninguna credibilidad. Cero credibilidad. Y esto para mí es muy importante. Porque todos los problemas del Atlético de Madrid, todos, absolutamente todos, nacen de una planificación nefasta, malísima, horrible. Y no traen lo que necesita el equipo. Traen lo que necesita el negocio. Y para mí ese es el gran problema. Y luego hay otros problemas. Muy importantes. Jugadores. Nada, eligiendo qué partido juegan y sin actitud. Lo siento. Simeone, otro problema. Te estás equivocando. No estás dando con la tecla. O no motivas a los jugadores o te equivocas tú con las jerarquías. También es otro problema. Andrea Berta. ¿Qué? Seguimos en modo holograma, damos alguna explicación, otro problema. Hay muchos problemas, pero el principal es este. Si salen las cuentas, si de verdad lo que filtráis a la gente es que salen las cuentas, que se note. Traer jugadores de primer nivel, traer jugadores de verdad, traerlos, traerlos. Pero no, esto de que salen las cuentas, ¿a quién le salen las cuentas? El problema es que las cuentas os salen a vosotros. Las vuestras. Pero este verano, como ya le habéis dicho a algunos que salen las cuentas, este verano os van a estar esperando. Os van a estar esperando. Porque ya esto es una tomadura de pelo grande. Y ese es el problema: que no se le puede tomar el pelo a la gente. Y vuelvo a repetir. Que hay muchos problemas en el Atlético de Madrid, muchos. Y yo no salvo a nadie, lo siento, porque yo no vengo aquí a casarme con nadie. Yo no me caso con nadie. Y a mí Simeone me gusta, me adoro, le adoro, le admiro. Beso por donde pisa, lo mejor que le ha pasado en la historia la Atlético, pero para mí se está equivocando. Y vengo aquí y lo digo. Y al que no le guste, lo siento. Y los jugadores y el vestuario, yo me llevo muy bien con algunos jugadores y hablo con ellos y les mando un mensaje y su familia y me preocupo y lo que sea. Y si les veo les saludo y les doy un abrazo y les quiero y les adoro, pero no, no, porque yo aquí no puedo tener amigos. Aquí no tengo amigos porque por encima está el escudo de la Leti. Y lo que hay que hacer es pelear más, pelear más y dar mucho más. Eso es lo que hay que hacer. Y luego ya, cuando todo eso lo hagamos, es compatible con pedirle a la LETI que sea coherente. Coherente. Porque repito, yo ya lo he hecho. Ahora falta otra gente. Yo ya le he hecho el pantallazo. A las cuentas sí salen. Las cuentas sí salen. Yo ya le he hecho el pantallazo. Y ya he hecho la cuenta yo también, la que hacen ellos. Y en verano, cuando toca el decir, las cuentas sí salen. A ver si salen. Porque ya no se puede aguantar con más con parches. ¿eh? Ya parches, ya no más. Y hasta la rueda de la bici ya tiene más parches que rueda. No, tiene, no, no hay goma ya para tanto parche. Así que a ponerse las pilas. Que salen las cuentas. Claro que salen las cuentas, las de todos. Salen las cuentas vuestras, pero las nuestras también salen. Las cuentas de lo que estáis haciendo. Salen mucho a las cuentas. En fin. Te pone, por eso digo que hoy no os iba a gustar, porque yo vengo de una leche. Vengo de una leche enorme. Enorme, porque me pone de muy mala hostia. Y luego subirá las, los abonos. Luego subirá los abonos. Ahí también salen las cuentas. Ahí también salen las cuentas. En fin. Es que a veces no se puede. Eh, bueno, me lo, voy a, me, lo voy a, me lo voy a tomar con, con calma, ¿eh? porque tampoco es plan de darle de darle la tarde a todo el mundo. Pero vamos, yo os digo que yo me necesitaba, como, como vengo aquí, esto también me sirve de terapia a mí. Yo necesitaba soltarlo. Claro, cuando lo he leído he dicho, madre mía. O oh, no, pero esto, ¿pero esto qué es? ¿Se quieren reír de la gente o, o qué? En fin, a veces tengo esa impresión que se ríen de la gente. Eh, vale, mira. De entrada, voy a ir metiendo por aquí a. Eh, porque hoy tenemos a Jesús eh, Martínez Caja. Hoy tenemos también a eh, David eh, Vinuesa. Y hoy tenemos también a eh, Nacho Donado. Vale. Eh, así que lo voy a meter por aquí. Vale. Para charlar un poquito en esta primera. Tertulia del día que vamos a tener eh, sobre la Leti. Eh, a ver, tengo por aquí ya, eh, creo que está por aquí Don, don Jesús. Porque, bueno, en fin, no sé, no sé cómo estará don Jesús. Igual está igual de calentito que yo, no lo sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, man. La verdad, no había. Bien, bien. <laughs> no había visto ese titular. ¿eh? He tenido una mañana muy ajetreada y, y la verdad es que no lo había visto. No, no estaba calentito, pero me has puesto tú calentito. Muy cachondo también, como tú has dicho. Sí. Claro, porque yo, yo digo, oye, pues sí, está muy bien, que yo no tengo nada ni contra los periodistas ni contra el medio que, que ellos informan. Pero yo digo, si sale... ¿Quién lo firma? Perdona, he visto que es marca, pero no sí, sé quién lo firma. No firma Medina. Digo, pero que sí, sí. Ah, bueno. Digo, pero que sí, sí es así, si salen las cuentas, porque nadie lo ha negado, nadie lo ha desmentido, ¿no? Entonces, si salen las cuentas, estas son las cuentas. Coño, pues genial. A ver si empiezan a salir de verdad las cuentas a todos. Las suyas y también las de los aficionados. Y las de Simeone, ¿no? A ver si salen las cuentas de todos. A ver si empieza el club de verdad a ponerse a la altura de lo que es. Porque claro, 12 años seguidos en Champions y encima hoy nos cuentan que salen las cuentas, pues habrá que ir a por jugadores de primera línea, ¿no? Pregunto. Hombre, yo creo que es la temporada mejor de la historia de del Atlético de Madrid, desde luego de la historia de la SAT, en cuanto a ingresos. Sobre, incluso aunque no se clasificara para el Champions, yo creo que ya es la mejor. ¿eh? Pero entiendo que, que para los jugadores, jugando un partido por semana, pues eh, van a dar todo ¿no? para, para cumplir los objetivos. Claro, pero es que, fíjate Jesús, es que yo creo que a veces, en esta, eh, ¿cómo decir?, prisa, eh, urgencia, por, por querer contar lo que pasa, antes de que pase, que nos pasa a todos los periodistas, hoy salimos contando esta noticia en marca. Las cuentas, eh, sí, le salen a la LETI. Y digo, genial. Ya te digo, si le salen las cuentas a la LETI, este verano todo el mundo tranquilo porque van a venir jugadorazos y gente... Que cuesta una pasta porque el club tiene dinero. Al club le salen billetes de 500 por las orejas porque salen las cuentas. ¿eh? Porque salen. Porque el 30 de junio, según nos están contando, igual cogen 250 kilos. Genial. Pero luego, por otro lado, yo creo que no se enteran bien de dónde ponen la mano. <coughs> porque ahora la han puesto en el fuego. Porque, claro, como no vengan, fichajes ahora. Yo me voy a tirar todo el verano diciendo que le salen las cuentas, pero ¿qué cuentas? Porque habrá que pedir bueno. responsabilidades, porque lo que no podemos luego es ser periodistas y dentro de dos meses decir que es que no hay dinero. No, 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 no. No, no pero se, se buscarán montones de excusas y subterfugios. ¿eh? Dirán que los demás también van a ingresar, todos los demás. Que habrá mucha competencia, que subirán los precios de los jugadores, etcétera, etcétera. Sí, 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 porque sí. Y de evidentemente los jugos... por el mundialito van a cobrar todos. Pero todos lo... los que participen, evidentemente. Pero sí que sí. Pero Jesús, que es, ¿Eh? que, que es que cogiendo la pasta que van a coger, tendrá que traer gente que luego dicen... Que sí, que sí. Si está no, claro". no, es que no traemos. Luego, luego lo que, los que nos vamos a reír somos nosotros. Porque le vamos a poder decir a la gente que ha publicado que si sí salen las cuentas, que si salían las cuentas que ha cambiado en dos meses. Porque si no viene nadie, habrá que decir, ¿y ahora qué pasa? Porque una cosa es contar lo que pasa. Y otra cosa directamente es hacer un mil dictados. No. Ya, ya, está claro. Eso ya no, ¿eh? Eso ya no. Bueno, pero aquí lo que hay que tener es paciencia, Rubén. Tampoco vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Primero, que se metan en Champions. Digo, ya digo, que han cogido dinero, aunque no se metieran, ¿eh? Pero que se metan y a esperar, vamos a esperar, paciencia, tranquilidad y vamos a ver si se invierte o no se invierte. Pero ya todas estas noticias de que suena Marcos Alonso, el otro, el de la moto, eh, los que vienen a coste cero, o los que vienen regalados, o los de coste bajo, esas noticias deberían desaparecer ya de, de la pantalla de la noticias del la Atleti. No, completamente, pero es que, pero es que por eso te digo que es un, un contrasentido. Porque la gente, mira, ya está por aquí en HT. Está por aquí, Nachito. Espérate, lo pongo. Que no sé, qué está, no sé qué está liando. A ver. Hola, Nacho, ¿qué pasa, tío? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estamos? Bueno, pues, pues mira, aquí estamos ya repartiendo palos a diestro y siniestro. Incorpórate al. No, eh. no, Nacho, que estamos quedando para ir a Neptuno ahora, porque las cuentas sí salen. Ah, las cuentas ah, sí salen. Vamos a ir a Neptuno los Fantástico. tres ahora. Bueno, y todo Oye, lo que si quiera. No en, ¿eh? Nacho, Pero las cuentas salen. Uno. Las cuentas salen, Nacho. ¿Eh? Las cuentas salen. Hoy, hoy a ver qué es lo que entra, pero las cuentas salen. Hoy el, sí, hoy, sí. Hoy, hoy el que no gusta lo que digo soy yo, macho. Hoy estoy vendiendo yo aquí eh, eh, me, eh, cómo iba a decir metanfetamina, no, eso todavía no. Eh, Amosicilina, no. Prozac. Eh, yo hoy vendo de todo. O sea, eh, te lo digo porque, claro, yo estoy de enhorabuena con Jesús diciendo que, que esto es la leche porque ya salen las cuentas. Hoy he leído en marca que a la leti sí le salen las cuentas y entonces esto es maravilloso. Y luego, además, te digo una cosa. Que, que, que es curioso, es curioso que hoy salen las cuentas. Ayer era que eh, la limpieza no estaba del todo clara y para traer un central tenía que salir uno. Eso ayer, pero hoy ya salen las cuentas. Entonces, eh, a ver a qué cartas se quedan. Porque yo, desde luego, hoy lo que he hecho, lo primero que he hecho al leer la noticia es hacer un pantallazo y guardármelo en mis favoritos. He dicho, como en el verano, como no venga nadie, como vengan Marcos Alonso y dos más. Yo diría, oye, te la digo yo, si ¿cuáles son las cuentas a la que se van a quedar? ¿Cuáles Porque, son las cuentas? Con este tipo de planificación, claro que salen las cuentas. Semifinales de Copa del Rey, cuartos de Champions, eh, si se consigue la cuarta plaza en Liga o incluso la tercera, salen las cuentas, claro, es, es, eso es lo que quieren. Y, pero claro, es que, ¿cómo no van a salir las cuentas? Imagínate que no salen las cuentas. Con la cantidad de ingresos que han tenido por ventas, lo poco que han invertido, el rendimiento económico que ha dado la temporada. ¿Cómo no van a salir las cuentas? Claro, es que hay que tener en cuenta te lo que haciendo. Haciendo las cuentas. ¿Qué vas a hacer con ellas? Hay que sí, tener en cuenta, cuenta lo que ahora o invertir. Yo pues es que las cuentas. Perdóname un segundo, es que las cuentas que se van a aprobar en junio, que estamos ya a, a, a tres meses, o a menos, o a dos, perdón. ¿Esas cuentas que se van a aprobar? No, no tiene nada que ver con estas cuentas que salen hoy en el, el mercado. No. ¿Eh? Son las cuentas que también salen por precisamente lo que está diciendo Nacho. Por lo poco que se ha invertido, porque lo que se ha cobrado no se ha gastado en jugadores, porque eh, se va a cobrar lo de la televisión, que eso sí entra en estas cuentas, etc. Y lo que estamos diciendo esos 250 millones irán para el año que viene, para las cuentas del año que viene. Y ya. Intentarán ellos generar gasto que no tiene por qué ser en jugadores para no dar unos beneficios. Genial. Porque el Atleti nunca ha dado beneficios, acordaos. Pero muy je, pocos. Pero Jesús. Cuatro sí. millones de lo más. Pero Jesús, sí, genial. Si sí, ellos pueden decir, hacer y tal, porque al final, por mucho que me moleste a mí, eh, eh, la justicia no les quitó el club. La, el club es suyo. vale El club es suyo, por más que a mí no me guste. Y pueden hacer lo que quieran. Pero lo que no pueden es vacilarle a la gente. O sea, pueden decir lo que quieran, vacilar no. Porque, hombre, dinero tienen. Yo vuelvo a decir lo que dije en diciembre. Que si el atleti quería, que ya tenían dinero. fichaba a un futbolista porque había dinero y lo, y lo ficharon. Y vuelvo a decir, en verano si quieren, tienen dinero y pueden fichar gente. Y gente de nivel. Y gente de nivel. Y si las cuentas salen, que salgan. Pero que salgan para todos. Porque al final siempre salen para los mismos. Porque es que al final... Si, si hoy un medio publica que las cuentas salen y todo el dinero que van a coger, ¿cómo ese medio o otro medio, dentro de, de 30 días, me va a salir contándome por enésimo verano las gallinas que entran por las que salen? Es que no va a cuadrar, es que el relato no cuadra, porque no, alguien, porque dirá, como diría y Alfredo y si Duro, alguien está quedado, engañando es a mi bien padre. Bien. Pero es que, como dice Alfredo es que, Duro, están engañando eh, a mi ya padre. Ya serán suficientes. Dirán que, pues yo qué sé, Marcos Alonso, Mosquera y los dos que vengan serán suficientes. Y el Atlético de Madrid ha invertido y, y así. Si sí, claro. sí, siempre lo la plantilla de la, mí, de de lo la que de es la, se en el bolsillo solo. me parece fenomenal. A mí lo que me interesa es lo que hagan con el Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid lo llevamos diciendo muchísimos meses, eh, prácticamente desde que empezó el Necesita una reforma muy gorda. Porque. Es, 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 el que haya visto los partidos, porque entiendo a que lo piense el que desde fuera no, no ve los partidos y no se come eh, los 90 minutos de Cádiz, los 90 minutos de Valencia, los 90 minutos de las dos veces en San Mamel, ¿no? y así eh, hasta todos los que podemos contar. Entiendo que el que no se haya comido todo eso piense algo diferente, pero el que sí que los ha visto sabe que este equipo necesita una renovación y que pende de un hilo muy fino y que. E ese hilo, el momento que se parta, es que se te cae el invento encima. Entonces, tienen que invertir, no hay excusa que valga, y yo creo que ellos mismos son conscientes de que eh, este club, esta planificación, no resiste más eh, el, el no invertir en ella. Pues ese es el tema. Es pues el tema. Por eso digo yo que aleluya. Si es que no lo resiste, eso quiere decir, si tú quieres el próximo año aspirar a poder quedar entre los cuatro primeros, que es tu objetivo este, tu famoso mensaje que le mandas a la gente tu super objetivo, que es el más ambicioso de la historia, quedar entre los cuatro primeros no ganar títulos, el objetivo es quedar entre los cuatro primeros, madre mía, madre mía vaya mensaje de equipo pequeño, pero que si tú quieres hacer eso, tendrás que invertir porque es que este año, igual no te da pero es que ahí es donde viene mi preocupación, porque lo de invertir ya digamos que más o menos es un consenso tan grande que creo que lo saben hasta ellos ahora mi pregunta es el Atleti está en las manos adecuadas para invertir, porque esta misma gente que tiene que invertir ahora es la que ha invertido en los últimos años con un acierto prácticamente inexistente, por así decirlo. Es la misma gente que no ha visto venir este problema, es la misma gente que no ha reaccionado ante este problema y que lleva haciendo unos fichajes que, seamos serios, últimamente no le sirven de mucho a Simeone. Algunos sí, pero... Son los mismos que han soltado 200 millones por, le, por el paquete Lemar, y hablo de paquete por pack, no porque sean unos paquetes. Lemar, Joao, Félix. Entonces, por eso digo, es, estamos en. Fíjate qué fácil ¿eh? Hola, muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hombre, fíjate, sí. festejando y celebrando estamos, tío. Que, que He leído en el marca que a la Leti le salen las cuentas. Eh, que a la Leti Ay, le salen sí, las para, cuentas. Para fichar, para fichar a coste cero también me salen las cuentas a mí. Claro, claro. No, claro. no, pero que, pero que salen las cuentas que han cogido 50 kilos del Mundial. Ahora van a coger 100 de, de la Champions. Y si como se metan otros 100. O sea, eh, 250. ¿Qué pensarán todos los que han renovado a la baja. Qué maravilla, <laughs> qué maravilla, qué maravilla. Oye, y además con 250, esto es un notición de la hostia. Porque ya digo, el City está temblando. Porque igual va la Letia por Haaland. Erling, oye, que mira, que hemos pensado que que tenemos aquí algo que nos sobra ¿eh? y que oye que, que, que te vengas para acá que te, que te vengas yo, yo fíjate hoy, hoy planteaba la siguiente cuestión en Twitter yo no sé cuándo va a llegar la época en la que el Atlético de Madrid eh, tenga una lista de posibles objetivos o de objetivos claros en los que el aficionado medio del Atlético de Madrid no tenga que buscar en Google quién es eh, creo que ese día el Atlético de Madrid será un equipo muy exigente un equipo en el que no tengas que buscar a ver, es cierto que alguna promesa siempre tienes que sacar y es de buen director deportivo buscar futbolistas como Lino o como en su día Jiménez cuando vino, pero creo que el 80% de tu lista de objetivos debe ser medianamente conocida si quieres optar a premios como las semifinales de la Champions de este año. Y de momento, bueno, Lenormand, Mosquera, sí, sí los conoce la gente porque juegan en la Liga Española, pero hay nombres que estoy leyendo y estoy escuchando que yo que sigo el fútbol internacional, hay algunos que tengo que revisar muy bien de dónde salen. Uh -huh. Me cuesta ver un atlético exigente de esa manera. ¿eh? Yo, de verdad, eh, he de decir que, que si no fuera porque llevaba un día cruzado... Eh, y, que, y que estoy de reformas en casa y no para de romperse una cosa que, se, que después se rompe otra, me hubiera ido a Neptuno a celebrar que ya salen las cuentas. Pero he dicho no ¿por porque voy a tardar y, y tengo que hacer programa. Entonces, sabiendo que todo sale en las cuentas y que todo va a ser, va a ser positivo y todo es maravilloso, yo he de decir que, que es curioso que hoy salgan las cuentas cuando ayer la noticia en muchos medios era la revolución está en el aire. Que por cierto, es una revolución que aquí venimos contando hace cuatro meses que iba a pasar o con las palabras que quieras, y de repente no iba a haber ninguna revolución, ayer ya sí iba a verla, pero estaba en el aire, y hoy ya salen las cuentas. Están empezando a pasar el... cosas raras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la información que se divierte es tan bipolar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la...? Pues porque, pues porque hay gente que tiene eh, eh, ganas de informar y hay otra gente que tiene ganas de hacer contrainformación. Y hay cosas que al club le interesa que salgan y otras que no y hay negociaciones que no pasa nada porque salgan y hay otras que sí pasa entonces, como a mí me dicen, revolución, revolución revolución, la hizo Fidel Castro la hizo Pancho Villa, revolución la de los claveles si sí, sí, yo ya lo sé, llamadlo como queréis, que, que tienen que venir 7 8 jugadores y salir 10 o 12 eso es lo sí, que, que bueno, vencer, eso es lo que yo dije que venir Ocho futbolistas que suban el nivel de la plantilla por vivido épocas del Atlético de Madrid en la que venían ocho o diez futbolistas que tú escuchabas los nombres y llegaban aquí y decías, bueno, son ocho piezas, pero no, 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 te ilusionaban o bueno, te empezaban a vender que por ejemplo yo recuerdo cuando fichó Richard Núñez que era un goleador uruguayo que en la Liga Charrúa era impresionante o en la Liga Suiza no, no recuerdo ahora mismo dónde salía Richard solo recuerdo el ay Richard del Calderón a modo de, de broma y seguro el Atlético de Madrid tiene que ser contundente si no lo es yo creo que la credibilidad de los dirigentes eh, espero ahora mismo por el proyecto que hay y sobre todo porque revisas el mercado de fichajes de verano miras los nombres y luego dices este equipo merecía ganar la Champions y te das cuenta de que es imposible no bueno, sé sí, macho me veo la cara roja como un tomate me lo están diciendo verdad tengo la cara roja está muy caliente sé sí, que está muy caliente sí, pero es que no sé qué hago tío pero es de siempre a ver voy a ver si así mejor ¿Sí mejor? No sé si así mejor. No, yo creo, yo me veo igual la, la cara, pero es, pero es verdad que en pantalla, porque aquí en casa no me veo, me veo moreno, pero ahí en pantalla me veo la cara roja, pero bueno, bueno será que me pongo así, como estoy gordo y tal, pues voy a estallar con, con las cuentas, pero las cuentas salen, que es lo importante. A ver, sí, sí, eh, ¿no? dicho, dicho eso las de... Lo... Cuentas, las cuentas que entran por las que salen. Eso, las cuentas que entran por las que salen. Y, y como están saliendo también, joder, pues yo ya digo, yo estoy contentísimo, porque coño, el próximo verano... No podremos decir las gallinas que entran por las que salen. Si ya las cuentas están genial, no le podrán decir a la gente que tienen que salir dos para que venga uno. No tendrán que, que, que darle la baja a tres para que venga eh, uno por el 50%. O sea, las cuentas salen. Ya lo han dicho. Pues como las cuentas salen, pues oye, a disfrutar. Y ya ni no os cuento. Como, no. como, eh, yo, yo te digo, como, se va, como queden cuartos, como queden cuartos, yo estoy viendo a la Peña de Alicantí. A, a la Peña Gaby, a la Peña Patones a la Peña eh, de Parla a la gente del Frente Atlético los estoy viendo a todos juntos en fila de A1, a uno yendo a Neptuno, las cuentas salen sitio, sí. Sí, sí, claro. de, to, de todas formas ten en cuenta una cosa que las cuentas salen pero la cuota de socio ha subido y los abonos me imagino que igualmente esa, Es que, esa que cuenta, también hay que decirlo esas cuentas y salen dan un simple. plazo hasta el 5 de mayo para renovarla esta, esta, ¿Eh? Esas cuentas salen esas siempre. Esas cuentas vos. también salen. Ya lo sabes que también salen sale. siempre. Esa, esas salen siempre. Todos los años. Pero eh, yo creo que. Yo creo que lo que hay que hacer es bajar al suelo. Y es pensar eh, en una cosa. A ver, no puede ser que siempre haya una, una prisa enorme por tapar todo lo que pasa en el club. Por tapar realidades que pasan en el club. No puede ser que todo el mundo corra hasta perdiendo la decencia para tapar ciertas cosas o sea, vamos a ver si acabas de sufrir una eliminación dolorosa en 24 horas ya había una revolución en 48 la revolución está en el aire y hoy sí salen las cuentas y ya hay gente empezando a reconocer en los medios que se ha negociado con Lenormand y con Mosquera ya, ya, esto está empezando a pasar y ya hay gente empezando a reconocer que igual Savic aunque ha renovado se va yo creo que están pasando muchas más cosas que la gente no quiere que salgan. Y yo lo comprendo. Pero claro, si tú pones hoy, y ya acabo con esto, las cuentas salen, ¿tú qué crees que va a pensar la gente? La gente de la LETI, ¿tú qué crees que va a pensar? Que si las cuentas salen, ponte a trabajar, da bajas y trae gente. Bueno, hay cosas, hay cosas Rubén, que no van a salir. Eh, a mí lo que me cuentan... Es que en las últimas horas en el vestuario del Atlético ha habido algún que otro encontronazo entre un futbolista en concreto y el solo sin eh, No pasa mayores, es decir, no, es, es algo que es en el día a día del vestuario, de cualquier vestuario. Esto es, un, esto es un deporte. De hecho, yo muchas veces prefiero que se mande el uno al otro a tomar vientos y no a tomar vientos. No es la expresión que a mí me comentan de a tomar vientos, sino una más fuerte, para que extraigan un poquito las verdades. Eh, el futbolista a mí me dicen con peso en el vestuario del Atlético de Madrid. No me dicen en el vestuario, pero me confirman que ha habido, eh, no me dicen el jugador, pero me lo confirman. O sea, ha habido eh, un momento entre un futbolista importante y el solo Simeone de mandarse un poquito a sitios que no son el Cerro del Espino. ¿A opino? No ha pasado, a mayor, no ha pasado a mayores, no es algo tampoco, me refiero. esto En el día a día del fútbol, el que lo vive sí. dentro de un vestuario sabe cómo funciona. Y por lo que me dicen también, ya era hora. Eh, hay mucha gente que entiende en el Atlético de Madrid que hay veces que hay que gritarse así y cuando no se hace es porque no te importa o porque das por hecho que bueno, que lo del otro día es una cosa que puede ocurrir. Esto no, no trasciende demasiado porque como te digo no es algo a tener en cuenta a nivel de enfado tremendo, no se hablan, ha tenido que separarlos, no, no ha habido nada físico, ha sido un intercambio de opiniones, no ha pasado a mayores me da la sensación de que el Atlético de Madrid tiene que empezar a tener este tipo de cosas para mejorar. No sé si estáis viendo el documental del City en Netflix, ¿Mm? es quizá lo mejor día para hablar del, del City. Pero... No, eh, ni hay falan, veces, ¿no? Claro, hay veces que en el vestuario hay que mandarse a tomar por saco. Claro. Hay que empezar a gritar y hay que decir, oye, pues tú tal, y decir las verdades. No como, quizá como Gundogan y Araujo en público, pero sí dentro del, del vestuario. Y... Fíjate que yo hoy estoy positivo porque creo que se empieza a sacar un poco de fuerza dentro del vestuario del Atlético de Madrid. Lo que me preocupa es que estamos a 18 de abril y ha ocurrido quizá el 17. Pero, David, esto, esto que están narrando, e incluso mmm, cogiéndose de la pechera, ya pasó eh, con el Atlético que todos estamos ahora extrañando, ¿eh? con el Atlético de Logodín, eh, Felipe Luis, Miranda, etcétera, ya pasó y más de una vez. No tenemos por qué dar nombres tampoco ahora, ¿no? Pero es que es lo que hay que hacer, es que entre amigos pasa eso, y después de pasar eso, tan amigos, hermanos, o sea, no pasa absolutamente nada, y, y se, se, se echa de menos, porque lo que no puede ser un vestuario es meliflo, lo que no puede haber es que no haya discusiones, hay que debatir, hay que decir por qué coño hemos perdido, y si hay que decirle lo que le dijo uno ganar a Ujo, en privado, se le dice no en público, aunque para mí estuvo correcto. Yo voy a decir una cosa que, que, que es peor todavía. Y sé si que decirlo en público también se dice en público. Bueno, pero ¿Sabes? a lo mejor no. Pero sí, lo sí. Lo importante es que se diga en bueno, privado. Ya, ya. Pero yo, que, yo creo que, creo que, que, que como bien ha dicho David, a lo mejor en este vestuario faltaba, faltaba debate con un tono más subidito. Bien, pero si, esa impresión. si lo que haga falta, yo lo que quiero decir es que primero, por puntualizar, porque aquí no estamos contando ni peleas, ni divisiones, ni el vestuario está roto, ni no, no, eh, no, no sé ni quién se tuve. ha encarado no, con, con Simeone, no estamos contando no, no, eso. No, pero ni, Rubén, Rubén, ni siquiera, ni siquiera es encararse, me refiero, No, 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 por eso te digo. Te que tuvieron más un, más un, un intercambio de, de impresiones, ya está. Esto es, sí. También vale. sí. te vale. digo que me, me preocupa más otras cosas que se han pasado durante la temporada a nivel de mentalidad. Claro, ¿no? Y a mí o sea, también. Porque ha habido... Es que son, son detalles. Mira, eh, durante, antes de la eliminatoria contra el Inter de Milán, pasa que hay un futbolista del Atlético de Madrid, esto parece un absurdo lo que voy a contar, pero es una realidad. Es, habla de la mentalidad dentro de un vestuario. Hay un futbolista del Atlético de Madrid que, después del partido en el Metropolitano, entiende que quizá vaya a irse a cenar con sus amigos a un restaurante. El mensaje que se manda a dicho restaurante es no creo que pase... Pero por si acaso, si ocurre el milagro y pasamos, oye, que sí que vamos. Me parece un mensaje dentro del vestuario del Atlético de Madrid pésimo. ¿Cómo que si ocurre el milagro cuando simplemente tenías que ganar al Inter de Milán un partido? Nah, pero ¿Me podéis explicar cuál es la mentalidad nah, pero sí, de sí, un sí, vestuario sí. con eso? Sí, no, no, sí, sí es horrible, pero, pero yo no, no me quiero perder en eso. Yo lo que quiero decir es que, eh, porque, porque hemos pasado de una cosa a otra. Y yo creo que en el vestuario ahora mismo, ahora mismo, eh, la sensación es otra. Primero, por supuesto, por supuesto, yo quiero que la gente lo tenga claro. Aquí no se viene a fusilar a, a nadie. Yo lo que sí que tengo claro es lo que quiero decir. Es decir, hay en ese vestuario hay jugadores que están muy tocados por lo que pasó. Hay algunos de ellos que piensan que se ha perdido, y es la verdad, porque yo con alguno he hablado, y es la verdad que ellos creen que se ha perdido una oportunidad histórica. Yo también lo creo. Una oportunidad histórica, porque aunque ahora me diga la gente que es que el Borussia Dortmund es muy bueno, y son muy buenos, y son muy buenos, y son muy buenos, el Borussia Dortmund era un equipo al alcance del Atleti perfectísimamente, para haberlo eliminado, perfectísimamente, y ese equipo no te puede meter ni en sueños cinco goles en dos partidos, y había gente muy afectada, muy afectada por, por, por pensar que no se les va a volver a presentar una oportunidad tan buena como para estar en semifinales. Pero bueno... Y también es verdad, porque todo hay que contarlo, que inmediatamente después de pasar ese shock de la eliminación, ahora en el vestuario de la LETI, digamos que hay dos temas en la cabeza de muchos jugadores. El primer tema es, eh, hay que quedar entre los cuatro primeros porque lo dice el club, porque tal, porque cual, porque es el objetivo, pues no sé qué, partido a partido y hay que ganar a la vez, y si ganas un par de ellos, pues esto se va a olvidar. Esto se va a olvidar. Pero hay otra parte del vestuario, que no estoy descubriendo América, que está pensando en, ojo, porque viene una posible limpia y a ver qué pasa conmigo. A ver qué pasa conmigo. Y ahora vamos a ver cómo reacciona el vestuario después de esta eliminación tan dolorosa. Porque hay que cumplir y quedar en el cuarto puesto. Pero hay algunos que ya saben que no van a seguir. No sé si me estoy explicando. Es una sí, situación pero, 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 complicada, ¿eh? Complicado. Pero Rubén, es, es, esto yo creo que hasta cierto punto es sencillo dentro de las aristas que tiene un vestuario y que tiene hacer un equipo y que tiene el Cholo Simeone cada día para poner el once. Si esta situación ocurre, si hay futbolistas, como bien comentas, y yo me creo al 100% lo que dices, es que ya saben que no van a seguir, el Cholo Simeone tiene que tomar una decisión. Si ven los entrenamientos, que estos jugadores, que puede pasar, oye, que a todo el mundo le ha pasado que en su trabajo puede ver la puerta de salida y la motivación, lógicamente, no es la misma. Estás preocupado, estás tenso, buscando tu futuro. Si eso lo detecta el solo señor, ese futbolista, sea el que sea, no puede jugar en el Atlético de Madrid. Lo que no puede ser es lo que a veces pasa en el Atlético, de que ocurra lo que ocurra, incluyendo el estado de forma de muchos, pues sean titulares. Si tú, un futbolista, está con la cabeza en otro sitio y no te va a garantizar el mínimo que te pide el club, que no juegue. Pero es que me temo que eso no va a ser así. Claro, David, pero eso es, es a lo que te. No, ya ya hay a, antecedentes de que no ha sido así. Es, es que es lo que te voy. Es que pensemos también en una cosa. Que, que hay gente que también está decepcionada. Yo no podía hablar con él y, 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 y prefiero, fíjate lo que te digo, que juegan contra mí, prefiero no hablar con él estos días. En cuanto pueda, intentaré hablar con él solo. Cuando pase un tiempo. Pero estoy hablando con más gente. Y esa gente. Empieza a ser consciente, digo empieza, eh, fíjate, que es fuerte lo que digo. Empieza a ser consciente de que la afición, los aficionados están muy cabreados. Empiezan a ser conscientes. No, macho. Pues, debe ser ves? que han hecho poco ruido. La ¿No verdad. veis? O, o ellos han visto poco. Una o, burbuja. O la gente ha hecho poco ruido como para romper esa burbuja. Claro, claro. Es que, es que, es que estáis aislados, de verdad, no veis. Porque yo creo que, que igual alguien les cuenta que... Esto está muy bien, es una gran temporada y que los objetivos. Que no, que no, que no, que no, que no. Que la gente está muy enfadada con la temporada que habéis hecho. Pero, Pero no, es no, que no solo con los jugadores, problema, con los jugadores, el no es... con el cholo, con la directiva. No, las cosas no han ido bien y la gente no está el contenta. Problema, es que el problema no es la temporada. O sea, yo hoy tenía una un intercambio de pareceres, no, no, no gritando, ni como decía David en el vestuario, de de cuál era el problema del Atlético de Madrid, que salen lo, los típicos, que si el cholo cobra mucho, que si no sé qué, lógicamente de gente que no es del Atlético de Madrid. Y yo les decía, no, eh, los problemas no son esos. Digo, para mí hay, eh, se resume muy fácil en que el Atlético de Madrid es un club arcaico. En que si tú te vas a eh, eh, cualquier equipo de la Premier, o incluso en España, date un paseo por Zubieta, eh, date un paseo por Lezama, date un paseo por Valdebebas, date un paseo por Villarreal. Por incluso paterna, por ves eh, grupos de trabajo, ves ciudades deportivas, ves infraestructura, ves. Se das un paseo por Majada Onda y la comparación es muy odiosa. Y eso solo en cuanto a la ciudad deportiva, que digamos que es lo más llamativo. En cuanto a grupos de trabajo, a la hora de eh, departamento médico, departamento de fisios, departamento de preparación, nutrición, de cien, eh, cien, ciencia deportiva, de eh, táctica, de... Habría que contar el número de personas que hay ahí uh -huh. y contar el número de personas que hay en otros equipos. Entonces, el Atlético de Madrid es un club arcaico y Simeone, que para mí es uno de sus defectos y que no he comentado mucho, no está rodeado bien. Está rodeado de gente que para mí no está cualificada para proporcionarle la asistencia que sí que ocurre y que tienen en otros casos. Eso por un lado. Pero te, refieres a, pero te refieres, perdona que te matice. ¿Te refieres a cuerpo técnico o gente del club? Empleadores del club que estén cerca de él. O ejecutivo del cuerpo club. Técnico. Cuerpo técnico, vale. Sobre todo. El ver, empleador yo, del club yo no los conozco. Y por el otro lado, el otro problema que planteaba es: ¿cuántos jugadores de la actual plantilla del Atlético de Madrid visualizáis dentro de cinco años siendo titulares e importantes? Porque ¿Vale? a lo mejor de una mano sobran dedos. Sí, sí. Es que lo sí, hecho Y de la actual plantilla, es que ¿cuatro claves, claves para el futuro inmediato? Y también. Ninguno. No, hombre. Ninguno. entonces ninguno no, no. Rubén, pero Rubén. Rubén que, yo, que te, no te sabes que no puedes cambiar a todos. Calma, calma, sí. Calma, calma que os ¿Y qué es todo? lo que nos sostiene todo? Diego Pablo Simeone. Entonces. Como digo, Pablo Simeone tenga un desgaste o no tenga una, un viso de mejorar todo eso, todo en pack, Luego ya podéis estar de acuerdo, eh, 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 y lo digo a todo el mundo: eh. Eh, eh, luego ya puede estar todo el mundo de acuerdo o no, o soy injusto. O hay algunas áreas que están bien, otras que están mal, lo que sea, lo que queráis. Yo ha hablo de una imagen, digamos, general. No estoy aquí señalando a quién hace mal su trabajo, entre otras cosas, porque yo no estoy ahí para verlo. Pero yo puedo juzgar los resultados y el resultado es este. Esta es la imagen del club que hay y esta es la situación del club que hay. Yo no espera. sé si estamos en las manos adecuadas para salir de ahí. Vale, pero, pero, claro, y necesita muchísima inversión salir pero, pero, de ahí. Pero espera, Nacho, que es, que, es que has abierto no un melón, has abierto claro, toda, la, claro, claro. toda la frutería. Espera, espera un momento. Eh, yo primero me quedo con lo que tú has preguntado. Tú dices que ¿cuál jugador de la actual plantilla vemos eh, siendo un jugador clave en cinco años? Yo he de decir que, sí, por lo que yo entiendo, jugador clave, yo ninguno, ninguno de la actual plantilla lo veo cinco años clave. Me puedo llevar, llegar hasta imaginar o pensar que si Samo, si Samo, si Samo Morodion sale bien, pues igual, tal. Pero yo, ni a Pablo Barrios ni a Riquelme, que me encantan y que espero mucho de ellos, los veo como jugadores clave dentro de cinco años. ¿Yo visualizo no. a Lino? Yo no. Yo a Lino creo que yo, yo, lo venderán. Yo a Lino creo que lo vendrán. Bueno, ya es la historia, el potencial, pero... cómo se desarrolle, pero me refiero a, a, al potencial que tienen ahora mismo. A decir, dentro de cinco años Lino va a ser un jugador importante y titular en Atlético de Madrid. Pues sí, me lo creo. Puede, Puede ser. ser. Mi apuesta, 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 apuesta clara es Pablo Barrios, de que no me voy a bajar de este barco hasta que una, la realidad en un momento dado me abofetee y me haga bajarme del barco. Porque me consta además que el entorno de Pablo Barrios es el necesario para que Pablo Barrios. Tenga los pies en el suelo y la cabeza para ser importante en el Atlético de Madrid. Yo, por lo tanto, Pablo Barrios, lo mantengo ahí. El, lo que dice Rubén, estoy de acuerdo. A mí, Lino y Riquelme, por ejemplo, me parece que pueden ser importantes, pero me da un miedo terrible, que también lo tengo con Barrios, de que el club los utilice como eh, no, es que este jugador se me, ha se me ha tenido que ir, ¿no? que a veces pasa con el, con el Atlético de Madrid. Ha abierto un, un melón o la frutería entera, Nacho. Es cierto que, que tú vas al Cerro del Espino eh, a, a ver los entrenamientos y no es igual que cuando ves otros gigantes en Europa. Para eso, en principio, es, eso está haciendo todos los cambios que se quieren hacer en la zona del metropolitano. Hay mucho déficit y yo hay una cosa que quiero hacer hincapié. Yo no dudo jamás de la profesionalidad de los jugadores del Atlético de Madrid. Para mí es un vestuario. Muy sano, es un vestuario en el cual eh, hay pocos problemas, en el que todos van en la misma dirección, pero hay un problema: que esta dirección tiene un nivel de exigencia muy bajo. Pero eso no quiere decir que tú seas un mal profesional, que los jugadores no hagan nada. Que los no, no, jugadores... no, yo no he dicho eso. Claro, por eso, por eso. No, no, sí, no, sé que no has dicho eso, Nacho, pero es cierto que hay mucha gente no, que. por pues piensa... si acaso alguien lo ha entendido. Claro, es que hay mucha gente que piensa que el vestuario del Atlético de Madrid es, son cuatro amiguetes que van a ir a pasárselo bien. No, pero sí creo que el conjunto de todas las piezas hacen que no tengan la exigencia que necesitan. O sea, yo no me creo que Griezmann el otro día no estaba odiando el partido que, que ha hecho él o que ha hecho el equipo, no, Menezes, no. o, o sea todos, por la máxima mayoría. Pero claro, si tú llegas a tu jefe y estás con la cabeza en el suelo y el jefe te dice, y Marín me refiero, oye, mientras tienes cuarto no pasa nada, el estudiante dice, bueno, oye, pues tampoco, tampoco lo estoy haciendo tan mal. Y eso es el al... gran problema. Para mí es el mensaje. Es el padre que le dice al niño: vas a tener vacaciones y te quedan dos. Y pasas de curso. Jesús, ¿cómo Entonces, la tú? conclusión? Es de... eh, perdona, Jesús. A ver, por el tema de los jugadores, yo mmm, ya comenté ayer que yo a Barrio sí le veo el nivel de exigencia para estar en el Atleti que yo, que yo creo que debe ser, pero tiene que mejorar mucho en el aspecto físico. Fundamental. A Ricalme no le veo, siempre lo he dicho. A Lino le, le puedo ver. Otra cosa es que sea moneda de cambio o, o, o el club le quiera vender por lo que sea. Y, y bueno, y queda la incógnita de Samu y de Vermilen. Porque es que ya no hay más juventud para pensar de aquí a cinco años. Yo eso, eso que eh, ha dicho ahora Jesús era por donde quería ir. Eh, vale, ya hemos hablado de las cuentas eh, maravillosas, salen las cuentas, hemos hablado de esto, de lo del vestuario, pero ahora eh, de un poco de lo que se cuece en el vestuario. Pero ahora quería eh, plantearos un poco eh, cuál puede ser el leitmotiv de, de Simeone o cómo pueden ser los planes o la hoja de ruta de Simeone. Mi pregunta es clara: de aquí a final de eh, temporada, con lo que queda por delante, que creo que son siete partidos, eh, Simeone va a seguir eh, haciendo lo mismo? 5-3-2, su misma guardia pretoriana, la gente de toda la vida, la gente suya, o en estos siete partidos eh, va a haber jugadores que no contaban y van a jugar más, va a haber jugadores que no eh, aparecían y van a aparecer. Yo creo que lo primero, sin ninguna duda, y si acaso algún pequeño viso de lo segundo. Pero yo, yo es que, me voy, yo a no mantener. que a yo me voy a mantener, y en esto voy a ser cabezón hasta el final, y, y lo siento, pero bueno, es, es mi voy a mantener hasta el final. Para mí el tema del 5-3-2 4-4-2 es un invento que suena cada vez que el equipo va bien o mal para, cada, para, para que le conviene. Cuando va todo muy bien, el 5-3-2 es el que te hace ser campeón de liga. Cuando va todo mal es que tres centrales. No depende de los tres centrales, ni depende de, como vimos ayer con el partido de Real Madrid o City, el planteamiento que tengas. Si tú tienes un equipo que es intenso y defiende bien, se puede ir a defender. El 5-3-2 contra el Girona empieza en 4-4-2. El minuto 6, y cuando cambia a 3-5-2 o a 5-3-2, como lo queréis llamar, el equipo remonta. Nadie dice nada porque, claro, se te cae la papeleta del 4-4-2 cuando has cambiado y has empeorado con el 4-4-2. Yo en el Cholo Simeone voy a confiar en él a muerte porque es el mejor escudo que puede tener el Atlético de Madrid, aparte del que viene el año que viene de nuevo. Lo siento, yo aquí me voy a posicionar, se equivoca muchas veces, pero sin el Cholo Simeone esto es terrorífico. Lo siento mucho, voy a ir a muerte con esta idea. Es terrorífico el Atlético te de Madrid sin el solo sí me Simeone. Bueno, creo vale. que va a ser, la pregunta que me has hecho Rubén, ¿Sí? creo que cuando se clasifique para la Champions, que espero que sea pronto, vamos a ver a ver, miren, creo que en todos los partidos, pero cuando cierre la clasificación para la Champions. Creo que es un mensaje a la directiva, y por la información que tengo, que cuando cierre la Champions, y ojalá sea pronto, pondrá a ver miren. Hasta que no lo cierre, Va a ir con los mismos que me dejaron para cerrar precisamente esa Champions Vale. Pues yo no sé si lo va eso a jugar era, ver porque, eso era una pregunta, porque eso era una pregunta, pero yo voy a tres más. Yo le voy a poner nombres y, y os pregunto si creéis que en esta recta eh, final de temporada van a jugar en el equipo titular. Eh, ¿Va a seguir apostando en estos siete partidos por colocar mm, de titular sí o sí a Nahuel Molina? Pregunta. Yo creo pero, que sí. Que no. Pero sí, lo va a hacer. Yo, yo creo que sí. Y, y además, espero que sí también, porque de alguna forma, de alguna forma, Nahuel no es tan malo como está demostrando. Y yo quiero ya que demuestre que es menos malo. Ya es no que digo que, bueno, que es menos malo, pero no regular, Menos malo. Un nivel que yo creo que no es el suyo. Me da la sensación de que el suyo es este. Yo creo que le va, le va a proteger en casa. Quedan, creo, si no me equivoco, son tres partidos en casa: son Athletic de Bilbao, Celta o Sasuna, creo, si no me corregís. Sí. Creo que salvo que cambie mucho la actuación de Molina, que de repente haga un partido en Vitoria, empalme con Aleti de Bilbao. Y creo que en casa va a proteger a, a Molina. Seguramente veamos a Filicueta o incluso a Llorente de, de lateral, pero fuera creo que va a seguir apostando, apostando por él. Y vale. creo que es una ¿eh? Yo no lo bien. bien. Vale, eh, los tres coincidís. ¿Va a seguir poniendo de titular a Rodrigo De Paul? Sí. sí. Los tres están. Es un Vale. Uh -huh. Y ahora y ahora os pregunto yo eh, y visto lo visto en el partido eh, más importante de la temporada con el Borussia de Dortmund va a poner a Morata de titular el próximo día en Vitoria Posiblemente. Yo creo que... es que no ha estado de pie es que a ver el tema de Morata yo sé sé cómo funciona el tema de Morata y lo, lo sabemos todos pero es que no tiene otra cosa tampoco es que qué va a sí, jugar sí, con sí, Griezmann te... Correa sí sí tiene otra tiene ¿Cuál? otra, claro que tiene otra. Eh, yo creo que sigue Ángel claro, Cor claro, Correa. Correa, sigue, sigue sigue Ángel, Ángel Correa sí, si en el... Siga Ángel Correa... Niño, sí, espera. Sí, sí, Perdona, Nacho, un momento. Sigue Ángel Correa en el equipo, también nos ha ido. Lo digo porque Ángel Correa sí. juega la segunda parte en Dortmund y en la rueda de prensa le preguntan a Simone que por qué quita Morata y dice porque ya vi lo que hizo Correa en la segunda parte. Porque lo que quería es lo que hizo Correa en la segunda parte. Entonces, si él responde eso y lo quita a su nueve al que le ha dado confianza todo el año, en el descanso, en el partido más importante, en el descanso, a mí me parece que está mandando un mensaje. Que yo pregunto aquí si va a tener continuidad o no. Pero a mí me parece una no, evidencia Rubén. enorme el mensaje que manda Simeone el otro día en Dortmund, quitando a Morata. A mí, eh. Pero Rubén, va a depender, va a depender mucho también del, del rival al que se enfrente. Tampoco nos podemos olvidar de que el solo Simeone, que es ese tipo de entrenador, que a mí es el que me gusta, el entrenador que también pone a ciertos jugadores o no, dependiendo de si la defensa es de gran envergadura, si juega con tres, si juega con dos, si necesita quizá un plan B para la segunda parte porque el físico de ese equipo baja en los últimos minutos. Es que muchas veces también hacemos el 11, como en el PC de fútbol o como en el FIFA, y tiramos sin tener en cuenta quizá lo que tienen los entrenadores, que tienen mucha información. Lo mismo Correa, no, que bueno. funciona, y contra el Atlético de Bilbao, eh, pues si tienes la opción de sacar a Morata para pelearse con los centrales. Quizás te viene mejor si tu segunda línea suma. O sea, estoy poniendo ejemplos un poco eh, con los rivales próximos. Lo mismo hay veces que hay que poner a un futbolista porque el partido te lo pide más que el, que el nombre. Vale. El Pero bueno, sí. yo creo que la pregunta de Rubén va en genérico. Yo, desde mi punto de vista, tampoco vi nada, nada especial en el Correa de Dortmund, aparte de que en una jugada demostró algo ahí de, de, de Punto Honor. Y fue a un rebote de, de un propio tiro suyo y la metió, pero falló el mismo gol que falló o parecido que falló Morata y no le voy a hacer más cosas. Eso punto uno. Segundo, el único nueve que hay es Morata, con lo cual yo creo que con independencia de que puntualmente puede que no juegue con Morata, yo creo que va a apostar por Morata y salvo que pase algo extraño. Vale, entonces... y Morata no va a bajar los brazos, tiene una Eurocopa que jugar vale. o tiene un, un futuro equipo en el que recalar o quedarse en el Atlético de Madrid. Yo no creo que Morata vaya a tirar la toalla, ni mucho menos. Vamos. También Morata el otro día fue capaz de, de hacer una ruleta pegada, pegada a la banda y ponerle uh -huh. el mejor balón de la temporada a un delantero del Atlético, en este caso fue Correa. Uh -huh. Es que, claro, no se puede ser tan resultadista o tan. Eh, yo creo que va a apostar por Morata. ¿Sabes qué pasa con Rubén? Que, que los entrenadores sí creo que en eso hacen bien, porque si te dejas llevar por la opinión pública o por los periodistas que somos nosotros, tampoco, tampoco debe ser así. No, 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 si para, deja, para, para nada. nada pero si te si, deja no, llevar por la llave no juega ninguno. Pero escucha, para, pero para nada. Si, si, como, si como bien ha dicho David y nos cansamos de decir en el, en el programa... Eh, nosotros sabemos un millón doscientas mil veces menos de fútbol que Simeone y no somos entrenadores y no entrenamos con ellos y no tenemos la alineación. O yo por lo menos yo no tengo tampoco además el título de entrenador. No sé si igual alguno de vosotros lo tenéis. Pero da igual, aunque lo tuviera, tampoco me atrevería. Pero que eso es una cosa y otra cosa es preguntar, porque yo estoy buscando motivos. Y, y pregunto, el otro día, ¿por qué decide quitar a Morata? Hombre, ¿Por qué motivos hombre, decide... Eh, eh, escucha, pero... Digo yo que no solo habrá uno. Yo creo que Morata falló ese gol y se vino abajo. Completamente. Falló, ese falló ese gol y se vino abajo. Es decir, le quita por un tema mental. Vale. Primer, sí, sí, desde punto de vista sí. ¿Alguien más cree claro, que le quita por otra cosa? Yo creo que le quita por otra Es que me parece que eso es minimizar el trabajo también muchas veces de los entrenadores. No lo digo por Jesús o por Nacho, etcétera. No, lo digo porque es una opinión general. Eh, yo creo que lo que hace el solo Simeone es meter una serie de cambios que hace que los centrales del Borussia Dortmund pierdan un poco la referencia, porque sabe que tiene que tener movimientos rápidos como los que tiene Correa para tener más cantidad y volumen de ataque. O sea, es que también es cierto que muchas veces, cogemos... no ha quitado a Morata para meterle un palo, o ha quitado a Morata porque vale, no ha a no, a, a a Hace no. tres cambios de la vez y, se, y ¿sí? se supone que tiene que hacer un cambio de planteamiento de partido porque primero no estaba funcionando el inicial. Segundo, tiene un 2-0 y tercero tiene que tener en cuenta a qué jugador quita y a qué jugador mete. Y en este caso son tres a la vez. En este caso, eh, también puede influir que con los cambios que se hacen busca eh, atacar o meter al Dortmund más en su campo. Entonces ahí Morata quizá a lo mejor es menos dañino y Correa sí que como es un jugador un poco más ratonil, pues sí que, sí que puede sacar más. pero eh, no, no, no sé cuál es el origen, no sé si empieza por el planteamiento de quiero meter más al Dormur en su campo o veo a Morata Mal y tengo que hacer otra cosa, voy a meter al dormir en su campo. Entonces, yo no sé bueno. de dónde viene el razonamiento, ¿Que, que se puede interpretar de distintas formas y que todas eh, a lo mejor son correctas. sí pues esto no podemos ¿verdad? hablar a la vez pero, uno pero, encima de otro. Venga, uno, uno claro. y después otro. No, 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 no. digo, digo, venga. Nacho saca... No, a lo que me refiero es que en el Metropolitano Rubén se metió a, al Dortmund en su campo con Morata de titular, con uh -huh. lo cual, quiero decir, yo no, yo no quería decir que el cambio fuera ese, lo que quería dar a entender es que Morata se vino abajo, porque eso es, es claro, uh -huh. eh, porque desde ese momento desapareció, y quizá luego, y, y eso no es incompatible con lo que ha, ha comentado David también, que evidentemente había que revolucionar de alguna forma, toda la línea de ataque, ¿no? Uh -huh. y, y ya está. Pero, vale, pero como perfecto. bien dice Nacho, tampoco ah, espera, lo sabemos. Espera, espera, seguimos. Nos han salido tres. Han salido uno: es porque eh, eh, Morata está eh, mentalmente fuera del partido por la que ha fallado. Dos: eh, porque el equipo necesita otro plan de juego y necesita un delantero más móvil como Correa. Que es lo que ha dicho Nacho. Tres: eh, lo que decía eh, David. Porque a lo mejor, bueno, pues no es una situación, es, es algo coral, no es una situación de que, no, de que no le haya gustado nada el partido de Morata. Eh, eh, ¿Más motivos que podemos buscar? ¿Qué más motivos podemos buscar? Porque yo pregunto, ¿qué duelos ganó Morata en, a los centrales? Por arriba. ¿Ganó duelos? El mano, a mano No, no, por arriba poquísimo. Por arriba, es que por arriba no, por, por no, no ganó. Por, por, espera un momento, David. Porque yo lo por, con por, 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 ¿Por abajo ganó alguno? la sí, pregunta que hago yo. ¿Cuántas faltas forzó? ¿Forzó pero, alguna? Que y que le pitasen o que no le pitasen? No, digo, digo, ahí no, un... no, no, ¿le pitaron alguna? Sí, no pero si tiene, alguna. Tiene, tiene, por ejemplo, o sea, la, la jugada que hace del partido de es, que es, es que lo que os estoy queriendo decir es que eh, el cambio no es puntual, porque como dice Jesús, si a mí esta misma pregunta me la haces el día anterior del Digirona, yo te digo que sale Morata, pega un pase genial, le echa un par de pelés, le pone fe, le pone actitud, está metido en el partido, fuerza faltas, gana duelos, pero es que el Morata completamente inverso es el de Dortmund. Entonces Simeone, por toda esa suma de conceptos que estamos hablando entre todos, nos han salido hasta seis motivos para quitarle. La suma de los seis. Igual hace, ya, Simeone, Robert, igual hace que Simeone, igual hace que, igual que, es, que Robert, Simeone, igual que parte del primero, porque lo, la ocasión de, que es en el minuto 4 Del que sea. Estabais aquí no. el otro día cuando Alberto Barbero dijo que lo del tema de Bermiren a él le habían comentado que era porque quería sí. proteger al chico. Estabais aquí. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Y mi pregunta ya directa para ir llegar a donde yo quiero llegar es: eh, a Morata lo quita porque no ve bien al equipo o para protegerlo? No, yo, yo ahí no creo que no. El Cholo Simeone, el Cholo Simeone eh, quiere, quería remontar el partido. Y no no se nos olvide que la guerra se pierde, pero los cambios funcionan. Es decir, sí. el, equipo, el equipo empata dos. marca Correa y el equipo crea mucho más volumen de ataque y tiene la opción del 2-3 con la jugada de Correa que se le va a prometer la puntera y no meter el interior. Entonces, la, la guerra se pierde, pero lo que hizo el solo en el descanso funcionó. Eh, y no creo, sinceramente, que el solo se seguía. Hay veces que puede ser, pero no creo que el otro día eh, pusiese por delante eh, la salud mental de Morata eh, o la salud mental de otro futbolista por remontar el partido. Porque cuando ha tenido que quitar a alguien, cuando ha tenido que quitar a Grisman en el metropolitano con empate que le ha llovido hasta cemento del cielo, lo ha quitado. Uh -huh. Así que yo creo que eso no es para proteger. Y a Molina, y a Molina el 80% de los partidos lo quitan el descanso. Genial. Es Entonces que, le está protegiendo, ¿tal vez? No, no. Yo estoy preguntando. Si no funciona le quita. Y punto. Yo, yo por vuelvo, lo mismo, Pacheco, yo, vuelvo, yo vuelvo a decir, a ver, porque yo igual me explico muy mal. Yo estoy preguntando. Venís aquí sí, y sí. yo pregunto. Cuando vale, yo, si, sí, yo, tuviera, yo te si yo tuviera una certeza, os la digo. Ya, ¿Por sí. qué dudo yo? Pues os voy a decir por qué dudo. Yo dudo porque hasta, mmm, joder, ya no sé cuándo vivo. Hasta el final, hasta que el árbitro pita el final del partido de Dortmund. Ya se ha acabado el 90% de la temporada. Y él ha apostado en las buenas y en las malas por un 9 que no era ni el que él quería, ni el que el club quería, y Morata no se quería quedar. Y en una conversación en Corea, Simeone traga con ese 9, Morata traga con quedarse, y Simeone y Morata se dan la mano, mejoran su relación y apuestan el uno por el otro. ¿Y, y se meter el gol en Morata? Y hace una primera vuelta que parece Bambasten. Y lleva 14 partidos, que ha metido un gol. Entonces, ¿por qué voy yo a esto? No porque Morata sea culpable de nada. O yo quiera echar a Morata, o Morata sea mi tema favorito. No, en Dortmund jugaron 14 más tíos más que Morata. Pero para mí, mi gran duda es que. Y eso me lo ha demostrado a mí el Cholo, en los partidos fundamentales, importantísimos, si decimos que el entrenador es el que más información tiene. Si decimos que no sabemos cómo están, pero que Simeone es el que sabe, ¿vosotros creéis que Simeone no sabe que si se carga Morata en el descanso lo hunde? Sí, sí pero. pero, pero, pero tienes que en, ese momento, en ese momento la prioridad era otra. Sí, pero tienes que remontar, ¿verdad? Sí, pero claro, tienes claro. que remontar. Vale. La prioridad era otra. Pues yo lo que creo, que es aquí donde quería llegar, yo creo, y seguramente me voy a equivocar, seguramente me voy a equivocar, que, como ha dicho David, en cuanto se consiga el objetivo. O se deje hecho el objetivo, hay muchos que no van a volver a jugar. Puede ser, ojalá. Ojalá sea pronto. Yo creo, que no. Decir. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que primero que quiero es que se consiga el objetivo. Yo creo que él. Pero oye, una cosa. Yo creo que objetivo. Yo creo que él, equivocadamente. No, no, no seguro. Van, pero van a, yo, se van a editar cuatro o cinco partidos. Pero yo, creo que, él, pero yo creo que él, equivocadamente o acertadamente. Y espérate que no sea hasta el final. Ya llega un momento que está también un poco harto de haber confiado en según qué gente. Creo yo, ¿eh? Interpretación Lógico. mía. Y por eso he preguntado Puede por ser. los por los nombres concretos que he preguntado. He preguntado por Nahuel Molina, he preguntado por Correa, he preguntado por Rodrigo Depol y he preguntado por Morata. Sí, pero con el tema de Morata se nos ha olvidado una cosa que hemos pasado por alto. Que Depay ha sido titular cuando ha estado bien. No ha sido Morata. Hombre. ¿Vosotros creéis que si Depay hubiera estado bien, hubiera jugado de titular Morata contra el Inter y contra el Dortmund? Ya, pero, que, pero no sé que, yo. Que, por el hay, tipo hay, de hay, planteamiento hay, de partido, yo creo que no. Hay que no hubiera jugado que... o que sí si hubiera jugado. Que no. De hecho, en Milán está disponible Depay eh, eh, durante todo el partido y no juega directamente. Ya. ¿No? Es que Depay, por ejemplo, la primera parte que hace Depay en Villarreal es, se asocia bien, como lo comentamos aquí, pero eh, tiene una una forma de jugar de todo está hecho, de aquí el ritmo lo marco yo y en vez de buscarte un tiro normal te lo meto por la escuadra, sí, te condiciona un poco. Pero también te pone un balón a llorente que, que va a empujarla desde no, una Es que Depay es capaz de hacer esas cosas. Claro, pero el problema Jesús es cuando la mayor parte de futbolistas del Atlético de Madrid siempre tiramos la frase de son capaces de, ya, pero mm. es que los 4.000, por ejemplo, que fueron a Dortmund... Eh, no te es que fuesen capaces de gastarse el dinero para irse allí. Es no, Entonces yo a los 4.000 no les pongo el capaz delante y quiero que los futbolistas no deberían tener un... son capaces de... deben hacerlo. Y el que bueno. no pueda, no hay ningún problema. Tú eres un profesional, has dado todo lo que has podido. Si no llegas a un nivel de exigencia, muchas gracias por estar aquí. Eh, hay que buscar otro camino. Pero no. creo que el que se tiene que sentar con esa persona o con esos, esos jugadores en el despacho y decirles... Hay que poner punto final, no lo hace. Yo es que llevo eh, dos días seguidos, fijaos qué nivel de, de, iba a decir, de locura, sí, de paranoia, de, de, estoy fatal de la cabeza. Llevo eh, dos días seguidos escuchándome todas las ruedas de prensa de Simeone de esta temporada. Ah, bueno, entonces no tardan sí. mucho, son siete te minutos por lo. la prensa. O se sí, te vuelve sí. loco, ¿eh? Te salen 30 bueno, partidos. Hay muchas ¿eh? cosas ¿Hacho? que son iguales. Te salen 30. Hay ¿eh? muchas cosas que... Sí, la, pero la, la, la de la, antes del partido, dos o tres días, no se No, no, la de, la de antes del partido. La de, la de, la de llevaremos el partido a donde creemos que le tenemos que hacer daño, que sabéis que lo dice Aposta para que se descojonen en el vestuario. Si alguien no lo sabe, sí, se claro. lo digo. Lo dice Aposta para que se descojonen en el vestuario. Pero bueno, al margen de eso, eh, os digo, fijaos que hay que tener ganas y estar loco. Bueno. ¿Por qué os saco esos cuatro nombres? Porque es a los cuatro nombres a los que él... No ha sacado tres, ¿no? No, cuatro, he dicho. No, con De Paul. Correa, Noel, Correa, De Paul y Morata. Ah, sí, y los, Correa, tres argent... los tres argentinos y Morata. Os saco esos cuatro porque son a los cuatro a los que él públicamente les ha lanzado un reto. A los cuatro les ha lanzado un reto. A Molina al empezar la temporada. A Morata ya en pretemporada. Lo de los 18 goles, ¿os acordáis? A Rodrigo de Paul mediada la, la temporada. Y a Ángel Correa cuando no se fue. A los cuatro. ¿No se los ha lanzado los retos a Jiménez, ni a Savich, ni a. no sé, a quién más? ¿Grimman? No. A esto sí. Sí, pero. Porque mi pregunta sí, pero... es. Más allá de que sea un jugador importante y tengamos que leer en prensa que todo el mundo dice que Rodrigo De Paul eh, es un futbolista indiscutible e innegociable para Simeone, mi pregunta es: eh, ¿vosotros creéis que Rodrigo De Paul ha respondido a lo que le ha pedido Simeone públicamente? Que le pidió no, ser un no. líder, que le pidió Por un paso breve, más. Sí, pero muy breve. Tuvo eso. tres cuatro partidos que sí. Sí, ¿y después. Pero, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Después. Pero fue un espejismo. Fue una no, pero 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 Jesús, a mí hay una cosa que me, me fastidia muchísimo al nivel de exigencia que creo que, se, que tiene que tener el Atlético de Madrid. Hay futbolistas que hacen siete partidos malos y hacen dos buenos y al tercero marcan un gol y empiezan a hacer así a la grada como seguir hablando de mí. Chicos, Eso... estás, estás haciendo tu trabajo, o sea, tampoco, o sea, yo no veo a un albañil que hace todo perfecto tal y le empieza a hacer a la gente. Pum, pum, pum. O sea, de verdad, es, es, es el trabajo. Creo que Rodrigo de Paul tiene un nivel de exigencia que quizá le han dicho en el propio club que debe estar así o que no debe forzar tanto porque tampoco es para ganar la Champions, no lo sé. Pero si hace tres partidos malos, uno bueno, cuatro malos, uno bueno y le veo el otro día marcar un gol y hacer así, yo jamás vi a futbolistas como Gaby, como Raúl García, como Thiago Nunca jamás vía ah, a esos claro. periodistas hacer así. Y a Raúl García Hombre. tuvo motivos para hacer así, Raúl García, vamos. Y, Decir, Gaby, y el propio Gaby. Pero no me refería, se no se me mantiene. refería a estos partidos, me refería a unos, a tres partidos que encadenó, coincidiendo en con, el... con, la, con la victoria del Madrid, que fueron muy buenos, ya hace mucho tiempo. Ya hace mucho Pero, tiempo y que fueron un espejismo, realmente. Porque no evidentemente pero ahí en esos partidos él sí demostró que puede hacerlo y vas a volver a decir demostró que eh, no hay que decir que fue capaz o que son capaces de hacer algo pero es que en la ahí... demostró que es capaz de jugar bien en qué circunstancias por cuántos minutos a qué ritmo y cuántos meses del año claro, a ver, está a tres pero... partidos también creo y esto esto lo digo en favor de Rodrigo de Paul porque yo creo y le exijo porque creo que lo puede dar para claro. mí es un futbolista hay futbolistas que son 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 muy corales son muy empáticos con el estado del equipo y hay futbolistas a los que hay que rodearlos también bien y hay que hacer que no tengan que hacer diferentes tareas que no son la suya para que puedan brillar me parece esa clase de futbolista por qué juega mejor en Argentina que en el Atlético porque él tiene un rol muy definido en Argentina y ahí lo cumple. No tiene que hacer como coque el, el papel de dos, tres, cuatro jugadores tapando errores. Creo que Rodrigo De Paul en un Atlético de Madrid muy sólido en defensa y en el centro del campo brillaría mucho. Se le dice haz esto y él lo haría. Se le piden cosas a Rodrigo De Paul que no es un futbolista para hacerlo. Tú le Puedes pedir Rubén liderazgo pero no a le pides pide una pide... cosa de pertenencia. Yo creo que a él no le importa ni lo más mínimo lo que suceda en el Atlético de Madrid y Argentina sí. Argentina lo siente hasta el fondo de su alma, y creo que la diferencia es bastante palpable. Y precisamente esos pocos partidos que comentaba Jesús, creo que son en los pocos en los que daba la sensación de que sí le importaba lo que estaba pasando, de que sí le importaba ganar el partido, pasar la eliminatoria, hacerse importante en el Atlético de Madrid, salir a la sala de prensa y hablar y decir. Ahí sí le importaba. Se le pasaron los tres o cuatro partidos y dejó de importar. Sí. Se le, fue como la gaseosa, se le pasó la efervescencia y se acabó. Yo dije después del yo no voy a... habiendo ganado yo te digo, que yo, yo a... creo que la gasolina que mueve ese motor no es la acertada. Yo fíjate, Porque lo que esa digo. gasolina creo que no, no no es la que responde a lo que creo que necesita él y el Atlético de Madrid. Yo no lo sé. Lo que sí que os digo es eh, porque creo que hay mucho debate en torno al Rodrigo De Pol hay mucha gente que está muy a favor de Rodrigo de Paul y hay otra gente que está radicalmente en contra. No lo sé, chico, porque es así. Levanta pasiones. No es un tío que el metropolitano no es un tío el que, metropolitano no es un tío, está a favor. Vale, lo que porque sea. Porque en los dos últimos cambios, si no quiero entrar ahí, eso digo que no quiero. Bueno, bueno, no. Para que se sepa. Bien, pero que quiero decir, lo que quiero de decir o dejar claro Jesús es que no es alguien que deja indiferente o frío al personal. O estás muy con él o, o, o no eres de él, vale. Lo, por lo que sea, no voy a entrar. Eh, tampoco voy a entrar en si va mejor con un 4-4-2 que con un 5-3-2, o si le gusta más Argentina o Uruguay. Yo a lo que voy es al, a los datos que os he dado. Eso no son opiniones, son datos. A los cuatro futbolistas les lanzó un reto, en diferentes fases de la temporada. Ninguno de esos cuatro recogió el guante y dijo, mira, Simeone, aquí estoy yo. Rodrigo de Paul, lo ha hecho con cuenta Correa, eh, tuvo un partido bueno, tres malos, el otro día tal... Eh, Nahuel Molina yo prefiero paso palabras no digo nada del pobre Nahuel Molina que va a parecer que yo lo, le deseo algo malo y no le deseo nada malo pero la temporada de Nahuel Molina está ahí ¿vale? Eh, de los cuatro que he dicho Morata Morata es el que más se acercaría a conseguir lo que le pidió el Cholo pero en los, en los momentos de la verdad vuelve a ser lo mismo es que Morata, Morata a mí me recuerda la temporada, ¿os acordáis de Mario Manjukic? Llegó a 20 goles en enero y a partir de una lesión en Sevilla no, no volvió a, a marcar. Claro, okay. es que Morata consiguió a priori, eran 20 en Liga, me parece, no entre todas las competiciones. Consiguió un objetivo más o menos ahí, lo vio cerca y la cosa también creo que el equipo no ha generado tanto como para que. O sea, Morata ha fallado, pero no ha fallado tantas. No es, uh -huh. es que la lección ha dado siete ocasiones y ha fallado a las siete, no. Tiene una. Y, y claro, Luis Suárez te marcaba la, la que tenías. Pero yo es que te digo, yo con el tema de De Paul, con esos futbolistas, eh, si tú mandas un reto y no te lo cumplen, sobre todo, Nahuel es el segundo año que está en el Atlético de Madrid, De Paul es el tercero. Son demasiadas oportunidades en un club grande. Si no ¿Y, cuán, ¿y, su... ¿y cuántos cuánto lleva Morata? Pregunto. Ahora sí. Lleva cuatro ¿cu ocho Sí, sí, claro. Sí, sí. Jugando. O sea, Ocho temporadas de las que no se ha ganado ningún título. No, bueno, no, digo digo jugando, jugando en el Atleti, porque a mí si estuve cedido en otro equipo yo no le voy a decir nada al chaval, ¿vale? Tres, cuatro, completas tres o cuatro. Va, va a hacer cuatro ahora. Tres y medio sí. títulos. Eso es, entonces yo por eso, ¿por qué os digo esto de lo del Atleti y tal? Porque ahora es donde viene para que nos mojemos ya todos, de sí o de no. Eh, estos cuatro el próximo año están en el Atleti. Eh, lo que queremos, lo que creemos, lo, oh, lo que tú cara. crees. Lo que tú crees. Y si lo que quieres, yo y si quieres decir que... lo que tú quieres, vale, pero 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 ciñámonos vale. a. ¿Tú crees que esto se creo están que en Morata, Yo creo que Morata posiblemente no, porque tiene mercado, aunque le dejen irse por 5 millones. Tiene mercado y, y yo creo que le van a dejar irse. Creo que Nahuel es vendible, muy vendible, y le van a vender. Pero bueno, claro, tienen que traer a otro. Creo que Rodrigo de Paul se va a quedar porque es un peso pesado ahora en el vestuario, porque es amigo íntimo de Griezmann y amigo íntimo de Coque. Uh -huh. Y Correa, creo que no, creo que ya tenía la cabeza fuera y, y, y se va, y va a acabar yéndose. Eso es lo que creo que va a pasar: que se quedará de Paul con toda seguridad y el resto no. Nacho Molina. Estoy con Jesús, eh. yo creo que se queda de Paul porque creo que hay un equipo que sí podría cumplir un poco el perfil, que es la Juventus de de él, pero creo que la Juventus de Turín no plantea un proyecto ahora mismo mejor que el del Atlético de Madrid. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? porque la Juventus es la Juventus y el Atlético tiene un mercado de pichajes el pasado verano que si lo ve la Juve se cae de espaldas. Eh, pero creo que se va a quedar de pollo. Creo que Morata por su salud también mental, creo que necesita ya liberarse de tanta presión española, presión de fútbol español. Y Nahuel seguramente tenga oferta. Yo creo que el Atlético ha conseguido a colocar a futbolistas de... Que nos de calidad rara. Los, los tres que nos quedamos sin tiempo. Los tres eh, se van y los dos coincidís, David y Jesús, en que Rodrigo de Paul se queda. Nacho. Yo creo que por un motivo o por otro, los cuatro se quedan. Creo que deberían irse por lo menos la mitad. Y si de mí dependiera, se irían todos. Dale. Yo ahí estoy como Nacho, si de mí dependieran se irían todos y creo no. que se van a ir todos. ¿Vale? Yo creo, yo creo que, o sea, yo no he dicho lo que yo querría, yo, por mí, a mí no, no me hace falta ninguno en el Aleti. Solamente digo que De Paul, mmm, si sale ovacionado en todos los cambios en el metropolitano y encima es amiguete de, de los máser del vestuario, pues entonces eh, va a estar aquí muy a gusto. Si el programa que le rodea De Paul es también... Toda, todo, todo, toda la vida que tiene. Sí. Bueno, no pasa nada. O o sea la es tío, vida de, de tíos. No me quiero meter ahí. No me quiero meter no, ahí. No me quiero meter ahí. No me quiero meter ahí. No me meto ahí. Estamos hablando hoy todos mucho. Un futbolista, la gasolina que tiene que tener para competir es ser lo mejor posible y ganar todo lo posible. Y yo creo que esa no es la gasolina que le mueve. Es bueno, que, que yo no me meto en su vida. Él Yo Yo no me meto en su vida. El, el tiempo de tener la vida que le dé la gana. Pero yo creo que su vida no es la necesaria para un jugador de fútbol centrarse en, en jugar fútbol. Yo, mientras gane, eh, compita. En un torneo de regularidad. Me da igual. Bueno, venga. Yo creo, sinceramente, Pucha, que, que no esté... que estoy con Rubén, yo ahí no me metería. Que, que, eh, eh, aparte, pero no por nada, sino, sino que las dos posturas son perfectamente complementarias, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos para, para otro día. Familia, que ha sido un placer eh, estar con vosotros, que gracias por este ratito y que lo he muy bien, ¿vale? Un abrazo fuerte a todos. ¿Vale? Un abrazo. Chao chao, chao, chao. Adiós, adiós. Eh, pues sí, madre mía. Por cierto, eh, os digo. Eh, no sé si os ha pasado a vosotros, yo lo, os lo digo, no sé si os ha pasado. Pero eh, ya no es solo una cuestión de conexión, sino que últimamente parece como que el Twitch está muy raro. A veces se congela, otras se queda como la pantalla negra, otras como que la conexión no es buena. Eh, ya no digo solo lo mío, sino que también el Twitch. No sé por qué está pasando. No sé por qué está pasando. Esta mañana le iba a Siro eh, muy mal. Eh, este a mediodía le iba mal, no sé a quién más que me he metido a verlo. Y está muy raro, como que va y viene, ¿no? Os pido disculpas, pero eso ya no es no es culpa mía, la verdad, no es culpa mía, de verdad, no 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 es algo que yo haya tocado ni que haya cambiado. Gracias a Fermac2596 por esa suscripción. Gracias a Lonson eh, XD que dice mucho ánimo atlético. De esta salimos juntos. Muchas gracias, amigo. Gracias también a Raúl Citrama que nos ha hecho un raid con un espectador. Gracias, Raúl. Eh, a Jax Stunt que nos sigue hace 19 minutos. A David fn 87 A Hassan Sudain que también nos sigue hace 11 minutos. A Roguru16 que ya lleva 7 meses con nosotros. Gracias, Roguru. Y a Torombolo2266 ya es de los veteranillos, también lleva ocho meses eh, con nosotros dice Nacho el 82 Rubén, algún día podremos librarnos de Gil y Cerezo eh, ¿hay algo actualmente para una venta? bueno, yo creo que cuando acabe la ciudad deportiva van a vender sus acciones, eso es lo que creo ¿eh? eso es lo que creo, en fin eh, vamos a ir ya con la segunda tertulia y por cierto eh, como sabéis que, que hay mucha gente que yo conozco aquí de, bueno, conozco de virtualizado, ya somos como familia desde hace muchos meses, yo vuelvo a decir lo mismo. Eh, yo comprendo que a muchos de los que estáis aquí todos los días hay un jugador que os gusta. Me lo invento, a Fulanito le gusta eh, Nahuel Molina. Y cada vez que digo algo de Nahuel Molina, me manda 20 mensajes con que no se puede tocar a Nahuel Molina. Cuando hablo de eh, Menganito, sale Fulanito con que no se puede hablar mal de no sé quién. Pues si sí, os comprendo, o si sea, a mí también me gustan unos jugadores por encima de otros, pero hay que hablar de todos. ¿O qué hacemos? No hablamos. Como le gusta a alguien del chat a un jugador, ya no se puede hablar de él. Hablar de todo, jodidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Solamente tocamos a los que nos caen mal. Solamente hablamos de los que nos caen mal. El otro día, por ejemplo, mucha gente me decía: Oye, a Greenman no le habéis dado un palo. Pues a lo mejor no, pero eh, vuelvo a decirlo, por si alguien se quedó con la gana. El otro día, Grisman, horroroso. Horrible. Fatal. Si a mí no me duelen prenda. Ya digo que yo no, no me quedo con nadie. No me quedo con nadie. No me caso con nadie. Vuelvo a decir: si alguien tiene duda, por encima el escudo. Y cuando estoy hablando de estos jugadores, no lo hablo por un capricho. Hablo porque hay que estar atentos a los hechos. Hay que estar atentos con Molina, hay que estar atentos con De Pola, hay que estar atentos con Correa y hay que estar atentos con Morata. Porque son jugadores a los que el entrenador les ha lanzado un reto y un desafío. Y por eso hay que hablar de esos jugadores. No porque me guste más a mí o menos. A mí me da igual. ¿Quién soy yo para que se queden o estén o salgan o jueguen de titular o de suplente? Nada. Yo no soy nadie. Por cierto. Que muchas gracias. Eh, os digo. No sé si ahora la conexión es, es buena o es mala. Yo creo que ahora debe ser buena la, la conexión. Vamos a probar porque incluso. Eh, ya os digo que, que hoy está un poco. Un poco loco el, el, la conexión. Y el internet y también el y también el Twitch, ¿eh? que va cuando le apetece, no va demasiado rápido, pero bueno, eh, vamos viendo. Espero que, que esté ahora, ahora bien. Voy a voy a ver la segunda tertulia, ¿vale? Porque tengo que hablar con, con bastante gente. Una tertulia un poquito que va a ir enfocado a, a las cosas que están eh, pasando en, en, el, en los últimos tiempos en en el equipo. Y en un poco en esto que hablamos del, del mercado, ¿vale? Eh, tengo que hablar con eh, Ramón, ¿eh? que lo estoy esperando, tiene que venir hoy con nosotros. Estaba también eh, Pascu, que tengo que ir también con, con Pascu, que no sé dónde le pillo. Espero que no esté ya eh, bebiendo leche de pantera en, en Chapandaz. Tiene que venir también Big Z con nosotros, ¿vale? Que está eh, convocado. Y tiene que venir también con nosotros eh, Chus Prieto, que también está eh, convocado, ¿vale? Así que nada, eh, yo les he mandado ya el mensajito y cuando puedan, que se vengan por aquí y charlamos un poquito, ¿vale? Eh, porque, insisto, hay muchos temas de los que hablar. Eh, yo tampoco quería eh, deciroslo. Eh, aprovechando que está. Mira, me dice Alben. H93, algo del mercado del Atleti, sí, ahora si quieres lo comentamos, pero mira, es curioso porque ya voy conociendo a todos. Alben HB93 dice algo del mercado del Atleti, ¿vale? Eh, y resulta, y resulta que, eh, y resulta que tengo también a Anaximandro, que es todo lo contrario que Anaximandro, me dice, oye, eh, no, hablemos del, no hablemos del mercado, porque me decepciona su vida, cada vez que hablemos del, del mercado. ¿Vale? Eh, tengo por aquí a. Eh, a Ramón, ¿vale? Voy enseguida. Sí, voy enseguida ya con el... Tranquilo, Ramón. Es que es la que pasa, que estoy a 70 cosas. Hola, Ramón. Muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? <laughs> Todo bien. Nada, si yo lo que era he... ayudarte a, 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 des a desatascar un poco, ¿no? Que te entrarán invitados ahora por un tubo. No, 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 si sé, si sé toda la gente que entra. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que el problema es que eh, la conexión no es buena. El Twitch, no sé por qué. Hoy va sí. muy lento, se cae, se distorsiona a veces. Eh, y estoy hablando contigo, estoy hablando con cuatro invitados más, estoy hablando con mucha gente. Y al final, ya, ya, eh, ya. yo me hago un lío, ¿sabes? También controlando el chat. Es que esto del Twitch, macho, hay que ser muy. Muy rápido de reflejos, ¿eh? no te creas. ¿Sabes? Yo, a mí se me ha cortado. he estado oyendo un rato antes y se ha cortado. No, no. no sé, se te ha cortado y ahora incluso estabas hablando conmigo y se te entrecortaba también. O sea, por eso te digo que, que la cosa va, va chungalita. ¿Sí? sí, pero bueno. Eh, oye, eh, me dice mucha gente, eh, Ramón, que, que hablemos hoy de un poco de mercado, de posibilidades. De qué gente tiene que salir, qué gente tiene que entrar. Eh, lo que pasa que mmm, yo, sobre todo, más que eso, lo que quería era preguntarte un poco, eh, después de lo que pasó el otro día, eh, sí. un poco cuál tiene que ser la actitud de, de la afición o cuál crees tú que va a ser la, la actitud de la afición. Está también por aquí eh, Peto. Hola, Peto, muy buenas, amigo. Hola Rubén, estás? ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy Hola, Ramón, ¿qué tal? Escucha, perdona, que es que tengo tal Hola, jaleo Peto. que voy llamando a gente y claro. Al final estoy en todas, tío. Voy a necesitar ya un productor porque que ya, ya me vuelvo loco. Eh, a ver, eh, os tengo a los dos por aquí. Ahora sí me va a incorporar eh, más gente porque ahora tiene que entrar Pascu y tiene que entrar eh, también eh, Big Z, ¿vale? Pero os digo, eh, importante, se lo estaba preguntando a Ramón, vosotros, ¿cuál creéis que tiene que ser la actitud eh, de la gente en el estadio eh, el próximo día? Porque jugamos con el Alavés fuera. Pero pase lo que pase en Vitoria, va a influir mucho, poco. Yo no sé qué actitud creéis que tiene que tener. ¿Notáis grado de cabreo? No. Se esperaba. Dale, Ramón. A ver, eh, a mí no me saldría nunca eh, hacer un reclamo al linchamiento público, a, a pegar pitos y gritos. Pero bueno, hay otra forma de mostrar el enfado que es con el silencio, con eh, bajar los, los eh, grados y la, las. Los decibelios de, de entusiasmo eh, mostrando, eh, bueno, pues el descontento que en general hay en todo el mundo, ¿no? La gente está cabreada y está todo el mundo más que cabreado, está frustrado por algo que incluso habéis comentado antes, ¿no? No parecía imposible superar esta, esta eliminatoria de, de Champions y haberse plantado en semifinales y sabe Dios lo que hubiera pasado contra el PSG. Eh, claro, el, 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 el momento en el que te muestras el descontento general también es cuando ves que el equipo no ha corrido o no, o no ha luchado, ¿no? Y yo creo que ese tampoco ha sido el problema de la Leti. Yo creo que la Leti el otro día, pues, sí hizo lo que pudo y no, y no pudo dar más. También eso es lo que pienso, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que ha llegado, o que llegó el otro día, pues, a, a, a básicamente a su tope de competencia eh, para pasar la eliminatoria. Yo, yo no creo que allí nadie eh, se, se, se dejara ir y pusiera alma, corazón y, y, y cuerpo. ¿no? Así que, bueno, en todo caso, puedes mostrar eh, indiferencia, puedes mostrar algo más de silencio, pero no por el partido solamente de ayer, porque el partido de, o de antes de ayer, sino que yo lo mostraría por en general la tendencia que estoy viendo. Eh, en los últimos, y voy a ampliar un poco el espectro de tiempo, en los últimos años, en los últimos tres años, que para mí son bastante decepcionantes, desde que se ganó la Liga, que no se ha competido en ninguno de los tres años en, en el Campeonato Liguero y se ha llegado a dos eliminatorias de Champions, eh, eh, la del año del City, pasando la fase de grupos con siete puntos por los pelos y este año, pues ganando básicamente un partido importante, que ha sido el del Inter. ¿no? Entonces, en todo caso, el descontento, lo que, lo que viene madurando la gente, por lo que la gente está mosqueada, yo creo que es más por esta tendencia de largo plazo en la que yo no veo que haya una solución a corto. Eh, a, a, os he oído antes hablar, y perdona que en esto sí quiero, que, voy, a, voy, a, voy a cambiar un poco el, el ritmo de lo que oigo a decir a mucha gente. Eh, eh, de repente estamos todos muy contentos porque hay números, hay dinero, hay no sé qué. Y, y aquí quiero meter una cuña. Eh, yo creo que la LETI se confunde, o nos confundimos, pero es mi opinión, ¿eh? y puede ser eh, que genere más de un, 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 una persona en contra mía. Yo no creo que esto sea un tema de dinero lo que vaya a solucionar los problemas de la LETI. Yo creo que antes del dinero hay algo, y aquí voy a apuntar a Simeone, que se está perdiendo, que es la idea con la que Simeone empezó esta, esta, esta aventura, que él mismo dijo que la falta de dinero la compensaba con otras cosas, y en aquellos tiempos, viendo ayer al Madrid colgarse del larguero, en aquellos tiempos yo, a mí no me importaba ver al equipo colgado del larguero, y que creamos todos ahora que por tener 50, 70, 80 millones más de euros vamos a arreglar algo, Creo que es un error. El Atlético ganó la liga del 96 con un desecho de tienta arriba que era Pérez. En el 2014 con Bre. otro desecho de tienta joder. que era Villa. Sí. sí, eran jugadores que venían de vuelta. Eran jugadores ya, que venían pero de vuelta. Desecho de tienta Pérez bueno, y Villa. Bien, bien, joder, bien, macho. Ya quisiera pero, yo pero, tener esos desechos de tienta? Por supuesto. Por ya supuesto, me contarás tú. Ya los querría yo que ahora. Pero también hay gente que ahora critica que vengan tíos a coste cero o por dos millones o que, no han, o que ya están de vuelta o que ya han pasado su mejor etapa. Pénez había pasado su mejor etapa, de hecho estuvo un solo año. Villa había pasado su mejor etapa, estuvo solo un año. Y Suárez hasta año y el segundo que le sobró, eh, y han sido tres ligas, tres ligas con tres eh, delanteros centros fichados eh, a, a cero coste o a un millón de euros. Lo que quiero decir es que la batalla de la LETI no está en tener 50 o 80 millones más de euros, la batalla de la LETI es que Simeone recupere aquello por lo que cobra un plus que es entender es entender dónde están eh, las razones por las que puede competir a los Messi a los Barcelona de Messi y a los eh, eh, Real Madrid de Cristiano Ronaldo pero, pero, Ramón, eh, pero Ramón Simeone es que... no debe estar contento con meter muchos goles debería pero... estar contento con encajar pocos pero Ramón, es lo que quería decir vale, pero Ramón, sí. si yo lo que te estoy diciendo es que creo que nos has entendido mal si es que yo sí. creo que nos has captado mal si es que nosotros no estábamos hablando de que el problema se iba a solucionar ¿Por qué cogen 250 millones de euros? Nosotros lo que estamos haciendo era descojonarnos, claro. yo particularmente, de que vayan a coger 250 millones de euros. Porque a mí qué más me da si van a traer claro. a un turco por cero, a, al que no conoce Rita la Cantadora por uno, al más barato de otro lado por otro, y a los buenos los venderán. Si a mí qué más me da. Si es que me da igual. Entonces, ¿que queremos poner el debate en Simeone? Bien, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Tú has dicho antes que con Peneb y Villa que los ha llamado desechos de tinta el Atleti eh, eh, ganaron dos, dos ligas ganó bien perfecto pues yo, yo lo que te digo es vale. que con Falcao eh, Simone ha sido campeón con Luis Suárez que si si PNB era desecho de tinta Luis Suárez era parque jurásico el cholo ha sido campeón eh, el cholo con eh, Diego Costa con Falcao perdona, Rubén, Diego Costa Falcao campeón se, fue y se ganó la liga Falcao no, se fue y se ganó la liga que te, que te digo que con Falcao el cholo campeón sí. con Diego Costa el cholo campeón con Luis Suárez el cholo campeón Sí. O sea, si es que si tú le pones un delantero centro de nivel, el Cholo es campeón. Entonces, Pero no porque el Cholo sea muy bueno. Es porque a cualquiera, cuando más nivel le traigan, mejor. Que no es una cuestión de dinero. Es que yo creo que las dos cosas, ponerlas separadas, es un error. Primero, el Atleti claro, tiene sí. que invertar, in invertir dinero en jugadores de nivel. Y segundo, a Simeone hay que pedirle que compita como antes. Pero las dos cosas van juntas. Pero si, yo, yo, no, creo... pero si yo no aíslo una cosa de la otra… Perdona, Beto, eh, yo, yo, yo ayer tú hablabas de las cuatro pilares. Y yo lo único que quiero incidir es en uno que me preocupa, eh, que es el de, el de la idea esencial por la que Simeone llegó a este club y no había ni 50, ni 70, ni 90 millones. Impuso una idea. Y yo creo que él mismo, el mismo personaje, se ha alejado él solo muchísimo de su propia idea. Pero es que yo creo que no. Bueno, dí, bueno, sí, pero yo no, yo no pretendo estar en desacuerdo con vosotros. Yo estoy exponiendo lo que yo creo. El, y, y solamente corregir el desecho de tienda, lo, lo he dicho, vale. porque es lo que me ha llegado por un montón de sitios de un montón de gente que habla de que la Leti solo ficha, ficha desechos de tienda, tienda y jugadores a coste cero y de más de 30 años. Estos son retiro desecho de tienda. Digo, son jugadores que estaban de vuelta. Vale, jugadores vale. con más de 30 años que ya no, no estaban en su mejor momento tres ligas con ellos. Lo que quiero decir que la batalla de la Leti está ahí. No está en el dinero. Pero, no bueno, digo que tú lo digas. Digo pero, que bueno. se lo respondo a mucha gente que quiere, que cree que hay que poner dinero, dinero y dinero y no es así. Venga, abrimos un cosa... que si no que si no estamos sí. aquí aglutinando. Dime, dime. A ver, yo creo que yo creo que, el, que últimamente o los últimos, desde que perdimos desde el batacazo de Dortmund, da la gente empeñada en enseñar con el dedo a un único sitio, ¿no? Y a veces las cosas son por un multifactor, por varias, por varias causas. No tiene por qué ser solo una, ¿no? Entonces, yo creo que las cuatro patas que estamos hablando todo el rato, la, la, la propiedad y la dirección deportiva tienen gran responsabilidad. Y ya, al hilo con el, con el inicio del directo de Rubén estoy totalmente de acuerdo. Esta gente está eh, eh, gastándose lo que ingresa. Y llevan años sin invertir. Hay un artículo de Rubén de ahí hace algunos, algunos eh, meses en el que demuestra que el Atlético de Madrid. No se ha gastado más de lo que ha ingresado. Con lo cual, todo el gasto extra, todo, lo que, todo el dinero que entra aparte a la buchaca, a reducir deuda, a reducir deuda. Inversión, cero. Con lo cual, ellos tienen su ámbito de responsabilidad. Probablemente el más fuerte. La plantilla, por supuesto. Jugadores por debajo de su nivel. ¿Cuántos? Muchísimos. De hecho, terminamos antes y decimos qué jugadores han estado por encima de lo esperado. Que básicamente han sido Bitzel, Grisman. Eh... Eh, y Lino, ¿no? Poco más. El resto, decepcionante. Luego está, la, evidentemente, la pata del cuerpo técnico. Joder, Simeone tiene mucho ámbito de mejora. Este año el equipo fuera de casa ha sido un despropósito. A 20 puntos del Madrid. Eh, con planteamientos fuera de casa infames. Claro que a Simeone se le puede exigir más. El otro día, otro tuit de Rubén. Eh, exigir a Simeone es quererle. Hombre, claro, o, es a, o es valorarle. Claro que exige a Simeone. Mucho más de lo que está dando. El planteamiento del otro día en Dortmund inicial es lamentable un tiro en el pie, luego la regla del descanso pero el planteamiento inicial es malo y luego por último la pata de la afición, que es la única que se salva que son los cuatro que van a Dortmund son los cuatro mil, perdón, que van a Dortmund los tres mil quinientos que van a, a Milán los 650 que van a Bilbao que siempre están con el equipo, que duermen en aeropuertos, sí, pero que es una afición que en los últimos tiempos es demasiado conformista, entonces a, a la pregunta de Rubén, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? ¿cuál es la actitud de la afición en el metropolitano? pues tiene que ser una actitud de exigencia porque esto es el Atlético de Madrid. Y con esto no quiere decir que nos parecemos, que nos parecemos a los de enfrente. Porque nosotros no queremos ser como ellos. Sí, pero pero esto solitaria. es el Atlético de Madrid. Y en el Atlético solitaria. de Madrid hay que, hay que competir. Y lo que no podemos hacer es sentarnos en la grada con el silencio que hay últimamente cuando las cosas no van mal. Con eso no se arregla. Hay que tener otro tipo de actitud. Y con esto no quiere decir que haya que pitar... Pero a lo mejor hay que empezar a mirar a la directiva... O a lo mejor hay que empezar a, 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 a manifestar de, de, de la forma que sea. Pero el silencio ahora mismo no. Porque este club ahora mismo no tiene exigencia y necesita recuperar eso. Dime, Big ¿cómo lo ves, tío? Buenas tardes. Eh, a ver, yo hace ya años, años, eh, de ahora, sí. aunque hayamos ganado aquella liga con Luis Suárez y demás, uh -huh. que me da la sensación de que la dirección deportiva no ha ido de la mano desde hace muchísimo tiempo con Simeone. Y también digo, y esto lo quiero dejar claro, que si me cuando ha pedido a algún jugador, muchos han salido como el culo, ¿eh? con perdón de la expresión. O sea, quiero decir, Vieto, Gaitán, Víter, eh, Nahuel Molina, a día de hoy, que yo no, no entiendo, insisto, cómo sigue poniendo a este, a este chaval. De hecho, yo creo que si tienes una tela de derecho decente, no digo, bueno, eh, pasamos contra el Dortmund, porque Nahuel Molina es un martillo pilón el Dortmund en la banda de Nahuel Molina, porque saben de sobra por dónde tienen que ir. Eh, y lo que yo no entiendo es. Sí, ¿por qué se ha perdido que lo que estaba comentando antes Ramón? ¿Por qué se ha perdido ese mensaje? Yo recuerdo aquello del esfuerzo no se negocia, nunca dejes de creer. Eh, yo recuerdo hasta Saki emocionado hablando de cómo defendía el Atlético de Madrid de eh, 2015-2014, eh, que era, te vas de Godín y aparece Miranda, te vas de Miranda y ha vuelto Juanfran, te vas de Juanfran y aparece Felipe Luis de repente, aparece Gaby. Yo sé que son jugadorazos y que no vas a poder repetir eso, pero sí que es verdad que la filosofía ha ido como perdiéndose con el paso del tiempo. Ya ni atacamos, o sea, no vamos al ataque porque queremos defender, pero no defendemos como defendíamos antes. Entonces, a mí cada verano me pasa lo mismo, me da la sensación de que o traemos otro director deportivo que le haga caso al cholo y que sepa lo que quiere, o traemos otro entrenador para otros jugadores. Lo que no puede ser es que traigas jugadores al cholo que bajo mi punto de vista no lo sabe explotar él o no son el tipo de futbolistas que tal, que ha habido casos como el de Vitolo, que es incomprensible, porque todos pensaríamos cuando fichamos a Vitolo que iba a salir perfecto, yo lo veía un fichaje fenomenal y salió mal, o Diego Costa en su vuelta y tal, y de hecho, si te fijas históricamente, por lo menos yo recuerdo que tengo, cuando han venido gente cara, que han invertido pasta, le marca y tantas, han salido peor que cuando se ha invertido menos dinero en un jugador de otro perfil, más currante, y que ha funcionado con Simeone, quitando a Grisman, Falcao, que sí que han sido fuera de serie, Erda que también venía de Turquía, pero era una superestrella allí y demás. Entonces, yo lo que creo es que deberían de sentarse o que venga otro director deportivo o lo que sea y traerle jugadores acorde al entrenador y luego, aparte, obviamente, invertir. Tú te paras a mirar, cuando ganó el Madrid la Supercopa, por ejemplo, yo me, me, me entretuve un día haciendo un directo viendo lo que había invertido el Madrid en los últimos cinco años o lo que había invertido el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid creo que salía en positivo. O sea, había ingresado más pasta de la que había gastado, y el Real Madrid había gastado como 280 más millones... De los que había sacado en compras, o sea, en ventas perdón. Entonces, si no inviertes, y de encima pues lo estamos viendo con ver, Miren. Seguramente si lo hubieran traído a Guido Rodríguez, no, hubiera, no estaría jugando Guido Rodríguez. Seguramente, si en vez de traerle a ver, Miren, pues a lo mejor sí, o, o a Hoiberg, ¿no? Que eso tanto y tal, pero traen a ver Miren, que a lo mejor él no lo quiere y, los, y, y no lo pone. Entonces. Z, eh, perdona que te interrumpa, pero este equipo uh -huh. tenía, por ejemplo, este equipo tenía capacidad para haberle competido mejor al Atlético en semifinales de Copa, por supuesto que sí. Y nos ha metido sí. cuatro. El Bilbao nos ha metido cuatro en las semifinales de Copa. Eso es lo que sí, yo sí, me sí. refiero. Si las carencias de la plantilla están claras, si la inversión de la dirigencia también está clara, pero hombre, no me digáis que el equipo de Bilbao es mejor que el del Atlético de Madrid porque no lo compro. Pero entonces, Beto, eh, tú cuando estás diciendo bueno, antes que hay que poner el peso de la responsabilidad y dices que el que más peso en la responsabilidad tiene la Junta Directiva eso se contradice con lo que estás diciendo ahora porque tú dices que ahora hay un buen equipo para ganar al Atleti de Bilbao no déjame terminar tú dices hay un buen equipo para ganar al Atleti de Bilbao hay un buen equipo para ganar al Dortmund todos pensamos que al Dortmund con este equipo se le puede ganar la pregunta siguiente es por qué no se le gana por qué no se le gana al Atleti de Bilbao porque ahí la directiva no tiene nada que hacer la, el equipo ya está dado por qué no se le gana al Atleti de Bilbao cuando tú estás diciendo que al Atlético de se le puede ganar, bueno, si, tú, pues, si pues, fuera, la coherencia pues, escucha, sería no se le puede ganar. Pero escucha, no pero, equipo. Pero, escucha pero Ramón, ¿por qué el fútbol? Sí. Porque el fútbol, claro. no, en fútbol, dos más dos no son cuatro. Por el mismo claro. motivo, porque el Atlético de Madrid ha eliminado al Inter, teniendo peor equipo. Sí. Porque no siempre, no siempre el, el mejor gana o el que tiene mejor plantilla. Esto es fútbol y tienes que competir. Pero claro. yo creo que, nos, que estamos divagando, porque a lo que hay, hay que ir es al motivo de por qué. Es el diagnóstico. Yo sí. tiraría por donde va Vic Z. Es decir, eh, aquí todos apreciamos algo que ha cambiado. ¿Vale? Todos los cuatro que estamos aquí y mucha gente que está en casa ha apreciado que hay un cambio de discurso en Simeone. Simeone de los sí. primeros años es eh, el esfuerzo no se negocia, no hay que dejar de creer, él no sé qué tal, un tío líder, un tío con energía, un tío volcánico y tal. Bien. Y Simeone, como cualquier persona, después de 12 años se va atemperando, se va bajando, porque va cumpliendo años, porque, porque eh, es padre de familia otra vez, porque resulta que tiene una vida nueva, porque sus hijos han crecido, porque tiene eh, más gente en el club que le descarga de ciertas cosas que tenía, porque ha dado 8.523 ruedas de prensa y no va a ser lo mismo la número uno que la número 8.000, o sea, por mil cosas, ¿vale? Por mil cosas. Por lo mismo que yo hace 12 años tenía pelo y ahora no. Da igual, todos vamos cambiando. Todos, tiene, tiene vamos, todavía, todos vamos cambiando y evolucionando. Lo que quiero decir es que no es la misma persona, no. Su mensaje es el mismo, no. Eh, no. Tiene la misma, no. Pero ¿qué ha pretendido hacer él? Digo que ha pretendido, no sé si lo ha conseguido o no. Él lo que ha pretendido es evolucionar. Porque lo que no se puede es darle un palo a Simeone por lo que jugaba antes y darle un palo a Simeone por lo que intenta jugar ahora. Y entonces decimos, los jugadores que le han traído, dice Vic Z, dice, el tema de... El tema de la dirección deportiva. Yo vuelvo a decir lo que digo siempre. ¿La dirección deportiva trae lo que necesita el equipo o lo que necesita el negocio de Gilmarín? El negocio, obviamente. Entonces no creo que bueno. se pueda decir mucho. ¿Simeone es un tío bueno fichando? Yo creo que no. No. Creo que no. Eh, perdonad, yo, yo eso no lo sé. Eso de que la directiva no. trae gente pensando en lo que es bueno para el negocio. Pero, pero... Big, Z, Big Z ha dicho más o menos lo que he dicho yo. Que no entiende, porque lo ha dicho, con sí. otras palabras. Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo se ha deteriorado tanto con la misma persona una idea inicial? en la que se vino en bruto. Sí, sí, o sea, con un equipo de eh, cuando lo coges Simeone un equipo sí, más o menos de medio pelo y sí. funciona porque mete una idea en la cabeza de la gente y hace que todo el mundo siga es esa que, idea. Es que yo estoy, yo, y esa idea está hoy muy lejos de, la que, de que, la, que, con es, la que con la que empezó. Es que yo niego las dos mayores. Yo niego primero que el, que el equipo al que llega Simeone sea un equipo de medio pelo. Creo que el equipo al que llega Simeone tiene mejor plantilla que este de ahora. Sí, sí, mejor sí, sí, que sí, este 11, de ahora. Lo, 11, los hace, 11 inicial, Simeone. Sin duda. Los hace No, no, Simeone. no, los hace no, ya eran muy buenos cuando vienen. Eran mejores que los que tiene el Atleti ahora porque, porque pues la Leti sí, sí, había, porque el entonces la Leti entonces, sí, sí, pero sí, sí está genial. Sí. Pero que la Leti entonces invertía en buenos jugadores. Y, sí. y desde entonces hasta ahora el Atleti ha ido cada año teniendo peor plantilla. Pero da igual, lo podemos discutir. Sí. Si sí. queréis lo discutimos, pero que eh, yo creo que hay otra cosa que tengo que negar la mayor, porque creo que tú sí que sabes que eh, en, en lo que se está fichando en los últimos años es lo que le conviene al negocio de, de Gil y de la sociedad anónima deportiva. ¿Por qué lo sabes? No. Porque si no, no habría venido Lemar, no habría venido Yao Félix, no habría venido Tiago, no habría venido Maniche, no habría venido Costiño y no habría venido todos los que nos encasqueta Jorge Méndez. Sí. Que es amigo de Gil. Sí, sí, lo fichan para venderlo. Está? Yo, yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la, los, la filosofía cholista, que ahí estoy de acuerdo con, con Ramón y con Big Z, que no se tenía que perder lo del partido a partido y todo eso, porque por ejemplo, el partido a partido pasó historia. El otro día contra el Barça eh, eh, no estaba pensando en el Barcelona, porque hizo el, cambió al hino en el descanso. Estaba pensando en el Inter. Podremos decir lo que queramos. La Beto, pero la estaba intensidad. pensando en el Inter. La intensidad, las emboscadas, el balón parado, todo eso se ha perdido. Y la forma de jugar, yo estoy de acuerdo que en el 2020. La manera de jugar que empezó en la 13-14, eso estaba agotado y había que evolucionar y mudar un poco la piel. Sin eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que hemos perdido la esencia de lo que es un equipo. Es decir, el equipo lleva 64 goles encajados. Un equipo de Simeone que no sabe defender. Es que, de, de verdad, o sea, y el otro día vamos a Dortmund a defender cuando no somos capaces de defender. Es un tiro, de, es un tiro en el pie absoluto. Luego es multi es, Factorial. Es decir, claro, sí. la directiva no está trayendo jugadores de primera línea. Los jugadores cobran como jugadores de primera línea porque claro. se los paga la directiva y no rinden como jugadores de primera línea. Y Simeone está cobrando como primera línea sin rendir como primera línea con equivocaciones que antes no cometía. Exacto. Es todo junto. Y yo por eso... Exacto, todo. Y teniendo, yo, me teniendo me gustaría... claro que es todo junto, oh, eh, perdona, Vic, dime. Tu, tu, tu. No, no, no me, gustaría, me gustaría comentar una, una sí. cosa que, que, bueno, yo eh, soy relativamente mayor, relativamente joven según se vea, tengo 39 años. Yo todos y cada uno de los equipos que recuerdo que han plantado a y Barça y han ganado ligas, eran equipos aguerridos que corrían por, por dos, dos claro. que peleaban y que te mataban arriba. Valencia claro. de Cupe, o sea, de Rafa Nitev, el deportivo de Iruleta, que era más reti como el solo, pero ganó etcétera, etcétera. No recuerdo ningún equipo como el Girona, que ha sido muy bonito lo del Girona, pero ya estamos viendo lo que está pasando, que suele pasar casi siempre, la Real Sociedad de, de Nuax, el otro. Siempre se les deshinchan y nunca ganan una liga jugando bueno, jugando bonito, ¿eh? que no es lo mismo jugar bien que jugar bonito, que a veces confundimos el concepto. Yo no sé si está agotado en Francia ganar el Mundial de 2018 con ese modelo, de, de apretar mucho abajo, de ser aguerrido de, y luego arriba, eso sí, tiene gente buena que mate, como para su analítico aquí, con Nico Costa en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé hasta qué punto, pero a mí ver partidos como contra el Atlético, estaba comentando antes eh, el compañero, y ver partidos como contra el Borussia Dortmund y demás en los cuales la sensación que me da es de, de una debilidad, de de una de ser en que... O sea, no decir, oye, por lo menos le han echado ganas, se han dejado el alma y tal, sino decir, de minuto 70 el otro día contra el era vergonzoso. O sea, no, no podía ninguno ni con su alma, que también está el tema físico, veremos qué pasa cuando se vaya el Profital, que yo creo que es un tema importante también, que se habla poco, porque el tema físico en los primeros años éramos punterísimos, y ahora estamos a un nivel paupérrimo en cuanto a lo físico. Vic, 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 Vic Z, un, un, una mala noticia es cuando la Leti el año pasado eh, nos dicen que es el equipo más goleador de Europa. Para mí es una muy mala noticia. Porque la Leti no va a ganar nunca a Madrid-Barça por meter más goles. Les va a ganar por encajar muchos menos. Es una malísima noticia que la Leti sea el equipo más goleador. Eso, lo que te está diciendo, es que el, el mismo entrenador que priorizaba por encima de cualquier otra cosa eh, el no encajar para ganar ha dado la vuelta a la tortilla y ha permitido, por los fichajes, por los jugadores, porque no sabemos si la dirección deportiva se alinea con él o no, pero es el no. mismo entrenador que ha dado la vuelta a la tortilla hasta el punto de que se convierte en el equipo que más goles mete. El primero que está incómodo con esos 4-2 y 4-3 y 3-2 y 3-1 es él. Es el que yo, primero que está incómodo. Es que, es que es el yo creo, creo que no vive a gusto así. Es que yo creo que de verdad que, que a ver, si cada uno tiene su, su opinión. Lo que pasa que es que yo creo claro. que los datos no son, no son opinables. Mira, eh, Simeone, cuando era entrenador de River, la primera crítica que le hacían en Argentina, críticos durísimos, era que jugaba demasiado al ataque. Que jugaba con tres delanteros y un media punta. Uh -huh. Y que no defendía. En estudiantes decían que era el equipo más ofensivo de la Liga Argentina. En Catania, que era el más defensivo de Italia. Yo creo que es que Simeone no es que sea ni atacante ni defensivo y tal. Simeone lo ha dicho mil veces que es un tío que se adapta a las características de los jugadores que tiene. Sí. Y yo voy un poco por donde decía Vic Zeta. Por cierto, Pascu, buenas tardes. Engancha tal tren porque si no, esto es muy difícil. Eh, ya no, no puedo dar para atrás. Digo que, que voy por donde decía Vic Zeta porque yo creo que la calidad del jugador que traigas es lo que va a permitir que él pueda hacer un equipo mejor o peor, o entrenar mejor o peor. Es decir, es como un chef. Si yo le doy a Arguiñano una patata podrida y un plátano verde, no va a saber bien. Ahora si le doy, pues yo qué sé, arroz, espaguetis, tal igual y, y dos alcachofas, igual me hace una cosa chula. Entonces, Simeón es equivocado, sí, claramente. Se está equivocando mucho, sí. Y yo soy el tío macholistal, del mundo. No pasa nada. Hay que exigirle, hay que decir, oye, pues aquí no va bien la cosa o esto no lo has hecho bien. Pero mi pregunta es, ¿cuándo Va a empezar también a exigirse a más gente. Porque yo pregunto, ¿los futbolistas estos últimos tres años cuál ha sido su postura? Ellos saben que el cholo está de escudo siempre. Si se gana, tal bien, pero, pero si, si se pierde, la hostia van para el cholo. Si no, a la directiva. Ellos están tranquilos. Ningún problema. Ninguno. Oye, yo creo que cobran un buen dinero, ¿eh? creo que cobran un buen dinero. Y creo que en los últimos años el rendimiento del equipo no es, no es el no, 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 adecuado. Tres años malos. Tres años malos. Bien. Sí, sí. Bien. Y segunda cosa, si el rendimiento del equipo no es bueno, ¿tú crees que la directiva no lo sabe? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la directiva estos veranos? ¿Estos mercados qué han fichado? Si es vergonzoso lo que han fichado. Sí. Pero Rubén, también es verdad que hay jugadores ganando pastizales en este equipo, pastizales. Y que no están a la altura. Es decir, y de, mira. ¿Y, peto, este y tema, peto quién les ha firmado esos contratos? Sí, sí, correcto. Es si, el venden mayor. A Oblak, si, hacen, si venden a OBLAC hace cuatro años, eh, se montó una manifestación en la calle. Cuando, estaba, cuando su valor de mercado estaba arriba y tenía 26, 27 años, si lo venden ahí, se lía la Marimorena. Y ahora te encuentras con un portero que gana 10 millones netos, esa es la realidad, y que no está entre los cinco mejores porteros del mundo. Eso es una realidad, es que, porque pero... el otro día se zampado goles, y a, 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 el otro día se zampado goles, y ayer Lunin te hace unos pagas y te dice, pero esto qué es. Entonces, Oblak que nos salvó contra el Inter, porque hay que decir lo bueno y lo malo, pero a nivel global, ahora mismo no está al nivel de, de su remuneración. Y como Oblak, muchos. Y como Oblak, muchos. Entonces, ahí el club tiene que tomar decisiones. Y eso no es culpa de Miguel Ángel Gil ni de, eh, ni de Simeone, es culpa de la plan del propio jugador. Pero Peto, Beto, perdón. Eh, yo, yo sé una cosa que te quería comentar. Es que eh, está muy acertado esto que dices, de que a, a o a la directiva, les critican. Eh, por un lado, o por vender a un jugador, o por pagar mucho a un jugador para que no se vaya. Tienes toda la razón del mundo. Pero ¿sabes qué pasa? Que el mismo origen de eso es, sigue siendo su problema. Porque la gente no les criticaría por vender a Black si tuvieran una lista de 10 porteros buenos a los que poder traer. Si vendieran, hubieran vendido a Saúl cuando les daban no sé cuánto dinero, tampoco hubiera protestado a nadie si hubieran traído tres de los mejores centrocampistas de Europa para traer. El día que se fue Falcao llorando, nadie hubiera llorado en el y si hubieran dicho, mira, se va Falcao, pero dentro de cinco minutos presenta a un tío que mete 40 goles al año. Pero es que nunca tienen eso. En bueno, la anter... anterior tertulia bueno, no, no prefiero por... no hablar de eso Ramón porque salgo a los periódicos me, me ya, llevan claro, así claro, claro. me llevan así como claro, claro. no, hablé a mí, yo a mí, ¿cómo hablé a del a mí. fichaje de Félix? por meterse bueno, no. donde, donde nadie nos llamaba exactamente no pero digo conceptualmente se fue un tío como Griezmann que nadie quería que se fuera y que hicieron repuesto uno que vale lo mismo que Griezmann eh, pues lo que estáis diciendo de Oblak si Oblak se hubiera ido traen a otro eh, del mismo nivel que, es que Oblaco pagando una pasta. Es que eso solo pero, lo, bueno, lo intentado y tampoco ha salido. Pero es que eso solo lo hicieron porque yo a Félix sí. porque yo a Félix, ya son Martínez, todos estos son jugadores de Méndez Si no no hubieran venido, claro. que eso es lo, el problema. Pero 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 como os digo, o sea, si es que yo creo que cuando somos críticos está bien que lo seamos con Simeone, está bien que lo seamos con la plantilla, está, pero está bien también que lo seamos con la directiva, porque yo lo que me pregunto es, yo lo que me pregunto es el otro día, en, la, en esta tertulia de antes, decía la gente: Oye, ¿habrá algún día en que suene algún fichaje para el Atleti y no lo tengamos que buscar en Google? <laughs> pues claro, los tenemos que buscar en Google. Hostia, ¿eso ya no es sintomático? Está bien, como me decía el compañero antes, que haya dos, tres eh, eh, juveniles, promesas, que bien. Pero coño, ¿por qué no sale nunca? ¿Es que el Atlético de Madrid quiere? Me lo invento. ¿A qué? Al aporte. A Bernardo Silva. Coño, es que la Leti quiere a, a Nabri, el del Bayer. Es que le, es Kimmich. Porque nunca sale eso. Porque no vamos a por la primera línea. ¿Y por qué no pero van porque, a por la primera línea? Porque. Pero porque, no es la porque, línea, pero porque no es la línea estratégica. porque no es la línea estratégica de esta propiedad. Porque la propiedad lo que está pensando es reducir la deuda para tener más beneficio neto con la venta dentro de dos años. A, siquiera, a ellos el no les interesa. Ni siquiera, lo que están, lo que quieren es que todos los años quedan entre los cuatro primeros, coger los 100 millones de euros. ¿no? Claro. Y coge el dinero y corre. Y cuando tenga la ciudad deportiva, la vendo claro. y me forro. Claro. Están incrementando el patrimonio en infraestructura. Pero no, el, el tema deportivo, una vez que hagan eso, les da igual. Entonces, no, ¿qué claro. queremos? Mi pregunta es: ¿entonces qué queremos? Bueno, también, te, también te digo que la inmensa mayoría de los que han nombrado Rubén, el ático Madrid no, no, no les puede pagar lo que les pagan en otros sitios. Eso es muy importante. Al final. En... Que no. Vale, vamos, vamos a ir caso por caso con los que he dicho. Bernardo, Bernardo Silva, Silva no creo que el Atlético Madrid… Bernardo Marquí, Silva mar, cobra menos de lo que cobra uno que juega en el Atleti. Menos que Saúl, ¿Sí? seguramente, sí. Ocho Venga, sígue, sí, sigue, sigue, el... sigue, 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 entonces, entonces... sigue. Nabri. cobra la mitad que dos que yo sé del Atlético de Madrid. Pues entonces algo estamos haciendo muy mal. Liroy Sané. Liroy Sané, Sané. Sería el segundo mejor pagado en el Atleti. Rubén, una pregunta. Querrían venir al Atleti, Querrían venir. Vamos a ver. Hay jugadores, o sea, por mucho que pagáramos a Jalan, me temo que Jalan no vendría al Atleti. Por ejemplo, por poner un ejemplo. No, no pero, leo del Dortmund, si todo, porque quería ir a otro pero lado. Pero ¿Querrían escucha. venir al Atleti, Bernardo Silva y, y Nabri y todos estos? Pero dejar el Bayern y de dejar pero, el pero, City pero, pero a ver, por ya, el Atleti. Pero a ver, Ramón, es que yo por eso digo. lo de nombre Lo, lo, lo ignoro. Vale, lo de nombres es, es, es culpa mía. Mira, vamos a hacerlo así, ¿vale? Mejor para que lo sí. veas. Eh, es muy fácil. Eh, el Atlético de Madrid ya no es ese que iba a Rafael Wicky, que juega en un segunda de Suiza, que está en segunda. El Atlético de Madrid ha jugado finales de Champions, ha ganado ocho títulos en los últimos años, es un equipo que está en el top ten del de fútbol europeo. Estando ahí, estando doce 12, 12 veces seguidas en Champions, jugando todas las veces cuartos y octavos y finales y tal, no ha ido ni a por un primera línea de Europa. Ni a por uno, ni a por uno. Ha ido a por un chaval de 18 años que despuntó seis meses en el Benfica. Ese es el único fichaje de primera línea que ha querido hacer. Juan y William encima, Mar. ¿quién? Lemar. No, Lemar era un futbolista que era muy bueno y que tuvo una lesión no. gravísima y se tiró todo el año siguiente sin jugar. Y sí, como sí, estaba Le lesionado. El 70%, 100 sí. millones, el 70% por el 70%. Pues así no va. Un intento de ir a por un así, jugador tipo de los que tú dices. Así no va el pelo. A un tío lesionado, con una lesión grave. Pero no cuando está arriba. El Atlético, Entonces, Madrid, el Atlético de Madrid tiene que fichar. Es más, es, que es fácil. te lo pero, digo. pero entonces estamos de acuerdo en que, en que Bellingham. vosotros irí, iríais a por jugar ¿Quién ha fichado a Bellingham? Yo, 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 tengo una, yo tengo una teoría. Yo creo que la su mercado de esos de 70 y 80 millones no es su mercado. Pero quién ha fichado a Bellingham, Ramón. ¿Quién no, ha fichado a Bellingham? Pues, pues, pues el, al, al, el, el equipo no, al que Bellingham no, El equipo quiere. no. No, no, no. ¿Quién ha fichado a Bellingham? ¿Qué equipo? El Madrid. Sí, está claro. ¿Y antes sí. dónde jugaba? En el Dortmund. ¿Y, o sea, ¿por verdad, qué? ¿Y por qué lo ficha el Dortmund y no tú? Bueno, va el Dortmund trabaja, Porque el Dortmund trabaja y tú no. ¿Quién ha fichado antes a Haaland? El Dortmund. el Dortmund y, sí, ¿y ¿por qué sí, tú no? Sí. Porque el Dortmund trabaja y tú no. Porque el Dortmund sí, ficha con, a, a Guerreiro? porque se lo adelanta lo Falcao. tuyo. Lo, lo que hicimos con Falcao y lo que hicimos con el Kun, que se había hecho en otros tiempos mejor, pues ya ahora ahí, ahí, es donde yo sí le meto la caña a la directiva en encontrar sí. esos jugadores de, bueno, de, que, que desgraciadamente por los que puede servir de trampolín, lo que yo creo que no puedes ir a por jugadores eh, o no creo que sea el mercado que nos toca. De 80, 90, 100 kilos. Porque cuando hablamos de Bernardo Silva, si el City lo soltara, sería eso lo que costaría. O el claro, Bayer por fulano. Claro, por Ramón, Entonces, claro, Ramón, pero cuando el Atleti quiere. Sí. Cuando el Atleti quiere, ficha muy bien. O Black muy bien. Sí, Griezmann, muy bien. Samulino, muy bien. Eh, muy bien. Si, si, si el Atleti cuando quiere hace buenas operaciones. Pero el problema es que por cada Vamos buena por operación, avión. por cada buena operación, te meten 10 de cajilón. Pues eso me acuerdo es que, que entonces no, no podéis no, ser... no no, y, y, ha y luego hay un tema importante. Después de la pandemia, que fue un, que fue un palo groserísimo para, para, para los clubes a nivel general, la de Madrid, que su economía ya tenía eh, rajas, pues todavía ha sido peor. Entonces, de eso no nos hemos recuperado todavía. Y además, con la estrategia que tiene el club, porque antes de la pandemia, si os acordáis, fichamos a Diego Costa por un pastizal. ¿Vale? Que le trajimos de vuelta al Chelsea. A Morata, no sé si costó 50 o 60 millones. 60 millones. recordarlo recordarlo Y ahora mismo, que el Atlético de Madrid ficha a alguien por 60 millones, suena, suena a chiste malo, ¿no? Entonces, eh, creo que el contexto económico también ha cambiado para mal. Y al hilo de lo que decíais antes, de que los mejores jugadores de Europa no puedan venir aquí, la historia habla. Jesús Gil se trajo a Pablo Futre en un avión con una zapatilla de la LED, ¿vale? Siendo campeón de Europa con el Porto, ¿vale? O sea, una de las mayores estrellas de Europa. ¿Cómo? Poniendo dinero. Poniendo dinero. Y también fichó a Cristian Bieri de la Juventus cuando era el de italiano con más eh, potencial allí. Y también lo trajo pagándole 2.500 millones a la Juventus. Y todos fracasos. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es goleador, aquí... joder. Sí, pero duró un año. Sí, sí. sí bueno, yo sí, encantado, pero, pero duró un año. Pero hace nada, pero hace, pero hace nada y, y, el Atlético, no ofreció 50 kilos por un tío que no sé quién es, del Nothing and Forest. Es que, pero es lo que te digo, Pascu, es que esas cosas, claro, ¿quién, ¿cómo te las puedes creer? Claro, No, no, o sea, yo lo digo, yo lo digo, porque. porque yo es que me tengo porque, que descojonar. Porque estaba escuchando, porque sí, sí. estaba escuchando lo de. No, tal, claro, pero luego te de, dicen. No es que por este no puedes ser, ponte. Te dicen, no, Santiago Jiménez es que son 40 millones, no puedes. Y luego te sale no sé qué noticia de que el no tengan Forest te rechaza 50 por un tío que yo no sé quién es. Mira, yo. Dos, 50. Yo lo que sí que dice eh, Peto, que me parece muy, muy interesante, no es en ir al nombre o al equipo tal, pero es que lo que hemos perdido es la capacidad de soñar. Mira, si por algo yo admiro a Simeone es porque este club estaba hecho una mierda y hasta que no vino él, no nos puso a soñar a todos. Por eso admiro a Simeone, que lógicamente se equivoca, como todas las personas, y no es perfecto. Pero yo, por ejemplo, en el Atleti creo que hemos perdido la capacidad de soñar. ¿Cómo es posible que en 12 años, insisto, eh, esto para mí es muy importante, en 12 años seguidos en Champions, que son unos 850 millones, que el Club se ha metido entre pecho y espalda, no hayamos tenido la capacidad de soñar ni una sola vez, ni una sola vez, en fichar a un gran futbolista. ¿Cómo ni una sola vez hemos ido con los 100 y hemos dicho, Bellingham, aquí? Da igual Bellingham, ¿quieres otro? Me da igual. Blaovic, aquí. Es que Divala, aquí. Es que no hemos ido. Porque, porque se han equivocado mucho en la gestión interna. Porque Rubén. no hemos eh, ido yo, nunca, Ramón, porque hay que trabajar o sea, y nunca hemos equivocado. trabajado. Mira, Rubén, eh, por poner el ejemplo de lo que de la <laughs> ser adelante, a Florentino, cuando un jugador le pide que es dinero, le dice no, te vas. O sea, el día que Casemiro eh, le ofrecen lo que sea, dice a Manchester. El día que el otro tal, a, a la lluvia, el Ronaldo, tal. Aquí eh, el, los grandes errores han sido creerse lo que no éramos, fichando a gente de 125 kilos o de 100 como Lemar, Bien. y luego... Subiendo salarios, subiendo salarios de forma indiscriminada, de forma brutal, por aquello que habéis dicho antes, porque si no, la afición se me echa encima. Que somos los primeros que, si hubieran vendido a Black hubiéramos dicho, me cago en su puta madre, tal, 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 equipo vendedor. Bien. Y ahí es donde se han equivocado. En esa parte de la gestión, sí. Yo no estoy tan de acuerdo en que el equipo no haya fichado. Yo no estoy tan de acuerdo. En los últimos seis años, que es en, en seis años el ha gana un título. Los otros siete son en los primeros seis años. Cuanto menos dinero había, en los primeros seis años se ganan siete títulos con Simeone. Sí. En los últimos seis años, un título. La Liga del 21. Claro, claro, pero ¿Eh? Te, eh, te eh, estoy explicando. Es por un qué, dato. Pero, es, un, es un dato curioso. Claro, Cuanto más dinero hay, menos se gana. Pero, pero, sí, es un dato. Claro, claro que es un dato. Pero es que, pero yo si quieres te explico por qué. Porque una cosa es que haya dinero y otra cosa es que se invierta. ¿Sabes? Sí, se ha, o sea, no, se no, 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 no. Con, con no, desacierto, no. con desacierto. No, se no, no con desacierto no. Con desacierto no, Ramón. Se ha fichado medianías. Y no se ha fichado no, con no. dinero, ni se ha invertido. Pero, no, ¿tú, Rubén, ¿Tú a qué le llamas Molina, invertir? ¿Tú a qué le llamas invertir? Molina, vamos a ver, Molina Molina, es una, Molina viene y es el lateral derecho de la selección que gana el Mundial. O sea, eh, que sale sí. mal, que, que, que parece un desastre, estoy de acuerdo. Pero sí. Molina, a principi, en principio el cartel, pues no parece un desastre. El chico belga este, joder, juega en la selección belga. Pero, eh, pero, Ramón, no sé si... pero, Ramón... pero por números, sí. pero, pero por números, por números, porque esto además lo mire yo hace poco. Desde la primera temporada entera de Simeone, que es la 12-13, sí. el Atlético ha invertido lo que es su, su, su balance, son 30 millones en negativo. Es el nivel de Portland Timbers, de la MLS. O sea, ha gastado mil y pico. No, mil del ciudad, Toluca, del Toluca más, mexicano. Iba, Hemos gastado menos que el Toluca el mexicano. Ya ha invertido, ¿Pascu? ha invertido mil punto y ha gastado mil puntos de menos, era más menos que el Fidel del Madrid, ¿no? menos que el Getafe, menos que el Sevilla, menos que casi. O sea, creo que pues hay claro. una burrada de equipos. Que han gastado más. También te digo, por cierto, Rubén, yo creo que soñamos mucho, ¿eh? porque pensar que vamos a llegar a ser finales de Champions con Nahuel Molina en manda y Saúl de tercer cambio, creo que somos unos ilusos todavía y, yo hablo y que aquí, seguimos bueno, soñando. ¿eh? Pucha, hablo a de Dormund, eso te se digo, le digo puede también que Z, Z. Y, un... y que no se nos acabe esa capacidad de soñar. Pero yo hablaba en Ya claro, claro, ¿eh? o sea, hablaba en fichajes. Ya, ya, ya. Te entendí, te entendí. Pero es verdad, pero es verdad, es verdad que, 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 que después de lo que pasó con el Dortmund, mucha gente, porque esos, 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 esas primeras horas son muy divertidas, ¿no? Porque la gente no sabe a quién apuntar. Y cobran todos. En la siguiente hora cobran todos. Y a mí siempre me ha gustado la gente, porque yo siempre he visto cuando Simeone se equivoca, y el otro día seguramente se equivoque, sobre todo en los primeros 45 minutos, es que Simeone es culpable porque saca a Molina. Tú puedes pensar, vale, está mal, sacas a Llorente o a Filicueta y sacas a Barrios en el centro del campo. En el minuto 70 a quién sacas? Molina no, porque es muy malo. Saúl no puede jugar, porque es muy malo. Correa no mete un gol en Champions, no puede jugar. Y mucha gente dice que es que no vale porque no mete goles en Champions. Eh, ¿Quién juega? Es que entonces no me queda claro exactamente. Claro, Simeone se puede equivocar en fichar a Nahuel Molina, pero ya le tienes aquí. Entonces no puede jugar porque es muy malo. Pero es que Morata, Morata tampoco, porque lleva un gol en 14 partidos. Entonces Morata no puede, Correa no puede, Saúl no puede, ni de broma. Y Nahuel Molina es muy malo. Sávig tampoco, porque no defiende bien. Son cinco. ¿Quién juega? ¿Quién sale? O 90 minutos del tirón con los mismos. Y Dios dirá pero, lo que pasa. Pero, pero, Pascu, pero bueno, eso es lo que pero, la pero, gente opina de los jugadores. Pero, ¿no? Paju, por quiere, eso porque es, es, es un efecto Claro, claro, claro. Es un pero, efecto bola el de nieve. esa crítica no, o sea, nunca pero es que es muy generalizada lo de no, pero ¿quién les pone? ¿quién, <laughs> ¿Quién pones. Pero Paju, es que mira, las pirámides, ¿vale? Tú te das las pirámides. Esto es un efecto piramidal. Los de arriba cada año se gastan menos. ¿Vale? No viene, vienen los los de los agentes de los amiguetes, que es que si Méndez te mete uno, que es que si te debo uno, que es que Parches. Tío veterano, coste cero. Vale. No se gastan. Cero. Segunda de la pirámide. Simeone. Traga con lo que le dan. Traga con lo que le dan. Tercera parte. Eh, los jugadores. Jugadores. La plantilla es peor que el año pasado. Pero ya sabéis, con quedar cuartos vale. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el mensaje que le dais a la afición? Otro año que tampoco peleamos por títulos. Por eso, cuando dice Ramón lo de los primeros seis años se pelea por títulos y los seis siguientes no, es porque el nivel ha ido bajando, 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 bajando. Todos han ido bajando el nivel. Y por eso, sí, pero... este año el nivel te da justo para ver si quedas el cuarto. Y el quinto, a lo mejor el próximo año no eres ni el quinto, ¿eh? Porque como sigan no gastando y no trayendo buenos jugadores y no y no empujando y no siendo ambicioso, el próximo año no te queda ni el quinto. Y este año no es un tema del Borussia bueno, ni del Inter. Entonces, este pero, año hemos es. hecho el ridículo en un torneo que deberíamos haber ganado, que era la Copa del Rey. El Rey. El Rey. Pero fíjate, Rubén, eh, con toda esa exposición, pero fíjate, es el desalineamiento que hay entre, entre, la, tra, entre los directivos, la propiedad y el aficionado. Porque la propiedad lo hemos visto antes. Las cuentas sí salen. Ellos están contentísimos. Ellos están contentísimos. Eh, es la temporada donde la Sociedad Anónima Deportiva más ingresos va a tener. Fantástico. No hemos ganado nada. Pero me da igual. Cuando bajó Miguel Ángel Gil. A bajada onda, no habló del partido del Athletic de Bilbao, porque ese era un partido de aficionado. Les habló del Inter, que era lo que a él les interesaba. Y sin embargo, la sensación en el aficionado atlético de pie es una sensación de decepción. Joder, yo estoy decepcionado. Y me da igual que ingresen no sé cuántos millones de euros. Eso es el problema de la propiedad. Yo estoy desilusionado, porque mi equipo está a 20 puntos del Madrid en Liga. Y porque la Copa del Rey, que podíamos haberla ganado, y el otro ya nos ganó un equipo de nuestro nivel sin haberle competido. O le podíamos haber competido mejor. Entonces, por eso estoy decepcionado. Entonces, joder, ¿cuándo vamos a tener.? Lo que necesitamos es una propiedad que se alinee con los intereses del aficionado en salir campeón. Porque el aficionado quiere salir campeón. A mí los números me dan igual. Claro, pero, bueno, pero, la, la, pero, pero es que a lo mejor vez. la afición a ellos les da igual. Es que es lo que te claro, quiero decir. No pensáis, claro, claro. No, no, no pensáis que a lo mejor es algo también. Por lo menos, yo reitero y, y soy pesado con este tema. Es que para mí eh, puedes perder y perder. O sea, quiero decir, si yo pierdo como se perdió, por ejemplo, el último partido del Calderón de Champions, que, que hasta la gente, yo pues, recuerdo esa imagen mítica de todo diluviando la gente, tal, que tú pierdes dando la cara, que tú pierdes con ese... ADN que tiene el Atlético de Madrid, porque lo tienes, equipo aguerrido, más de salir a la contra, más físico, más fuerte, defensivo, lo que tú quieras. Pierdes así, cuando perdías en 2013-2014, pues yo cuando perdí la final de Champions me jodió, pero dije, bueno, hemos plantado cara, podíamos haber hecho mejor esto, mejor lo otro, tal, o en pues 2015-2016, pero hemos plantado cara y hemos estado ahí a muerte. De hecho, 2015-2016 para mí nos robaron, pero bueno, eso es otro tema y tal. Pero. Para, luego, para todo el mundo. A, yo, <laughs> yo creo, yo, yo creo, yo creo que, que es un tema de sensaciones y luego eh, de, de ver eso, ¿no? De, 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 Oye, se han dejado al alma, le están poniendo ahí ganas, físicamente están hechos unos toros, porque al Madrid, y esto hay que ser sinceros, y al Barcelona y al City y tal, ganarle por talento va a ser imposible. Escribible, porque tienen ¿verdad? más dinero para comprar talento, es que no hay más. Y luego, por otro lado, el tema de las medianías. Yo muchas veces me ha hecho mucha gracia porque no es que este Rubén Díaz se le llamó medianía cuando costaba 28 millones de Benfica y ahora está en el City, y es uno de los mejores centrales del mundo. Incapié, recuerdo perfectamente que la Argentina lo tenía casi hecho por 14 millones y la gente lloraba: un ecuatoriano, que no sé qué, que no sé cuál. Incapié de los mejores centrales del el, mundo a día de Grimaldo. hoy. Grimaldo. Y el Grimaldo se hablaba de medianía también y de un desecho del Barcelona porque venía de la cantera, no sé, yo, no sé cuál tal. Es que es muy complicado y obviamente yo creo que a nivel de dirección deportiva en cuanto a esto estamos mal. O sea, de hecho, yo cuando sonó, sonó Mateo en Alemania, a mí me encantó eh, la idea sinceramente porque porque estoy cansado de Berta y porque me apetece un cambio de sentido y sobre todo reitero, que traigan jugadores que le valgan al técnico que es que para Simeone igual funciona mejor Grisman que Messi pues habrá que traer la Grisman en lugar de Messi y, y si a Simeone le va mejor Guido Rodríguez que miren pues habrá que traer la Guido Rodríguez quiero una, decir una, sí cosa he ver, dicho, perdona, Vicente, una cosa que ha dicho Bet, Bet, ah. Beto, que le valgan perdona una cosa que ha dicho peto que a mí porque la gente que nos oye Rubén en tu canal eh, dice, queremos salir campeones. Una cosa es querer otra cosa es poder. O sea, yo, yo entiendo que queramos ganar, pero tú eh, no nos olvidemos que competimos con dos equipos que probablemente son los más potentes del mundo y con cinco o seis en Europa que nos superan eh, pues habitualmente. Pero no copa... puedo querer salir campeón, pero tampoco quiero que Ramón. la gente se lleve a engaño ya, y Ramón. se frustre porque no salgas campeón. Pero la, la gente pero no se frustra por, sí. por, por no salir campeón. Eh, la no. gente no se frustra por eso si la gente sabe dónde vive pero tú antes has dicho la, la clave con menos dinero se gana más si no es una cuestión de dinero es una claro, cuestión Rubén, es, es una cuestión de, bueno. de, es una cuestión de actitud pero también es una cuestión de sentido común porque mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotros no podemos estar continuamente diciendo que no se puede competir con el Madrid en el Barça y resulta que el Girona te, te pasa por la derecha. Y claro. resulta que la Letí Bilbao te mete un meneo. No, no. Y resulta... Yo, nah, no puede ser. Yo, yo no, creo que sí si, se puede competir con el Madrid con el Barça. Empiezo no. por decir en el programa, se puede competir con el Madrid con sí, el Barça. Sí, el Cholo pero... dijo cómo se tenía que competir sí. con el Madrid con el Barça. Vic Zeta lo acaba de decir. Por talento nunca. Nunca vamos a tener a Messi y nunca vamos a tener a Cristiano Ronaldo. Se compite contra el Madrid y contra el Barça con otras ideas, que es lo que yo empezó por decir cuando hablamos de los cuatro pilares. La que le pido a Simeone, que yo personalmente le pediría que vuelva a su vieja idea, es la que yo le pediría. Sí. Que luego en la, en la directiva le tiene que dar jugadores para poder cumplir con esa vieja idea. Estoy de acuerdo, ahí es donde entraría ya en qué le traen a Simeone, qué él no pide o qué sí pide. Pero, 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 eso es lo que yo le pediría, porque en los, en los años donde había menos dinero, ganó más porque jugaba con su idea. Después, la evolución, para mí, ha sido errónea. Sí, pero. Lo habrá pero, intentado, eh, pero se ha equivocado. Entonces, pero, hay que revolucionar esto para el año que viene. Y, 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 y un señor importantísimo aquí, que yo quiero que siga, es Simeone, y lo que le pediría es que rectificara algo. Es lo que le pediría, que yo, rectificara algo. yo, lo, que, pero, yo, pues, yo lo único pero lo que no le si puedo ya. pedir es decir, oye, vamos a ver, ya hemos probado eh, dos, tres años así. Esto no ha funcionado. Eh, eh, con, con menos inversión, el equipo baja. Eh, si queremos eh, tener fichajes que son para rellenar, con lo que tenemos aquí no nos da ya para pelear por títulos. Y encima, yo, pues tampoco está muy acertado. Pues vamos a mirarnos a la cara, vamos a ver si mejoramos. Oye, eh, ¿qué podemos traer? ¿Podemos traer algo? Sí. Hoy salen en el marca que sí salen las cuentas. Sí, claro. que, que cogen mucha pasta. Digo yo que algo podrán traer. Digo yo que algo podrán traer, lo digo tranquilamente, algo que mejore a Soyunchu, Javi Galán y algo podrá venir que lo mejore. Pero es que por eso, pero si por eso es multifactor, si lo quiso la no razón, pero ahí lo, lo, lo que y luego perdona Peto, cuando no vaya bien, cuando tú le des herramientas a Simeone y tú le des armas y no vaya bien, yo voy a ser el primero que diga, "Señor, si esto no va, Gracias por los servicios prestados, es usted el mejor. Ha hecho usted historia, claro. es usted el número uno, pero hasta luego. Pero yo le tengo que dar armas, porque ¿sabéis qué pasa? Que yo tengo la sensación de que desde de que se ganó la Liga del Coronavirus, todo ha ido para abajo. Claro. Porque esa liga se ganó en la primera vuelta, se sufrió, pero se ganó de manera inesperada. Y entonces hubo mucha gente que se ha creído que todo iba muy bien. Y desde entonces el Atleti no compite. Y, y lo que decía yo al hilo lo que decía Ramón, de que, de que lo cosa Tres es querer años. y otra cosa es poder, esta Copa del Reino no es que se pudiera ganar. Es que era obligación ganarla después de haber eliminado al Madrid en tu campo. Porque Atlético de Bilbao en semifinales, de 10 eliminatorias, hay que ganarle las 10. Y al Mallorca en la final, se le gana también. Eso mm -hmm. es obligatorio en el Atlético de Madrid. Y esto Beto, es exigencia. Esto y lo que ha dicho Vic Z de cómo se pierde, y en Cádiz, y en Las Palmas, bien, bien, y en bien, Valencia, pero por eso digo, y en Montjuic, que, y en que a Bilbao, lo mejor, que eso a lo mejor el gran pero de esta el temporada. De de y, y fuera de estar a Liga y fuera cogido ocho puntos de tres de Es el gran pero en Liga. La Copa del Rey ha sido decepcionante. Después de al Madrid, al Bilbao no lo teníamos que haber calzado. Y es así. La Copa del Rey, haberla levantado en Sevilla, que era lo que todos los aficionados queríamos. Y eso no tenemos excusa. Porque es lo que decía Rubén. Si nos vale decir que el Madrid tiene mucho más presupuesto, nosotros le triplicamos el valor de la pantalla al Atlético de Bilbao. Se la triplicamos. Y al Mallorca también. Con lo cual, esa Copa tiene que haber sido nuestra. Y para eso no hay excusa. Y esto es el Atlético de Madrid, macho, que tiene 10 copas y 11 ligas. Y el que no pueda soportar la presión de esta camiseta se tendrá que ir a otros equipos, con todo mi respeto. Ese es el problema. Que es que esa presión, hoy en día... Eh... Es difícil que la aguanten. Por cierto, disculpas a todos por, por los cortes y tal. Es que Twitch está mal. Yo ya estoy seguro que no es solo mi conexión, ¿eh? porque veo por tal otra gente que va y viene. O sea, está, está la cosa revuelta, no sé por qué. Pero yo estoy muy, muy, muy con lo que dice Peto, de verdad, sinceramente. Eh, y creo, además, que es un momento de tener eh, una cabeza muy fría para pensar entre todas las partes dónde quieren ir y qué se necesita. Porque si lo que quiere la directiva es, sinceramente. Volver a decir el mensaje de, eh, no pasa nada, con quedar entre los cuatro primeros no vale, yo creo que tenemos que ser honestos y pensar que vamos a estar hasta 2028 haciendo esto y soñando con estar en octavos de final de no sé qué, a ver si nos metemos de rondón en la... Ahora, si lo que queremos de verdad es competir, yo creo que le tiene que dar una vuelta a Simeone, le tiene que dar una vuelta a la directiva, le tiene que dar una vuelta a la plantilla y para mí es muy importante, le tiene que dar una vuelta a la afición. Lo siento sí. mucho. Yo creo que la afición, esta afición, que es, no sé si la mejor de España o de las mejores de Europa, es la afición más generosa que he visto en mi vida. Todo le parece bien, todo lo perdona, todo es maravilloso. ¿Cuánto lleva esta afición sin, sin mosquearse? Si casi son 12 años sin pillarse un mosqueo. Oye, yo creo que todo. Todo no puede ser, ¿eh? Yo creo que la afición tiene que exigir también un poquito más. Pascu, déjanos o sea, hablar, macho, el... que nos tienes aquí. No pues, no, pues no, porque yo es que lo de, por ejemplo, yo lo que ha dicho Beto, yo de la Copa del Rey se la exigía ganar a partir de semifinales, pero eh, te, te puede pasar lo que pasó en la ida, que tú seas mejor, que te ganen y ya en el momento en el que tú pierdes ese partido, yo creo que todos sabíamos cuál era el destino de aquella eliminatoria. Porque a mí no, bueno, te puede pasar lo mismo, ya, pero yo ya sabía que 0-2 ni no vas a ganar en, en Bilbao ni de casualidad. Entonces, en ese momento ya, pues te puede pasar. Es una decepción, es una decepción, pero claro, cuando salió el sorteo, ya todos pensábamos, hay que ganar aquí 2 o 3-0, porque 1-0 allí es como de Dortmund, todos lo sabíamos. Entonces, yo yo vi el partido con ilusión, me decepcioné porque yo veía que podía ser la del Atlético, pero claro, es que, sal, es que yo creo que la, que la afición está resignada, es lo que siempre hemos hablado aquí, ya la afición se resigna, eh, vas allí. Pierdes, eh, ridículamente, en Bilbao, en que, que, que ni te presentas. La afición se enfada un momento allí y te vuelves resignado porque no hay para más. El otro día con el Dortmund, no hay para más. Quedas tercero de Milagro, o cuarto, no hay para más. Simeone, que, con, que tiene muchos fallos seguramente, claro, es que ¿qué va a hacer? El otro día con el Girona, yo que estaba en la radio, vi, ves que Simeone pone 4-4-2, que lo pide mucha gente, nadie soporta la línea de 5, no sé qué, no sé qué. El Girona te fulminó. Con el 4-4-2. Y tuvo que volver a poner a Riquelme. Porque el equipo no funciona. Y el equipo tiene mil carencias y la plantilla está mal hecha. Simeone tendrá culpa, seguramente, en que no exige y que se come todo lo que le venga, Y si le traen a Witzel con 150 años, con toda la broma del Saurio y toda la buena temporada que ha hecho. Pues Simeone, pues Simeone lo traga con eso. Si le traen a no sé quién, se lo va a tragar también y va a seguir jugando como él vea que va a ser lo mejor. Si fuese por él, seguro que volvería al sistema que a él le gusta, a la forma de jugar que a él le gusta. Pero es que a día de hoy no puede, porque ya lo hemos visto, es que esta plantilla, no sé si es inferior a la de 2012, pero es seguro, la idea de juego es muy inferior. Y al, y, y al Atlético no le funciona. El Atlético mete muchos goles, que los mete, pero es que ha encajado más de 60. Pero es que a sabes que no goles es, es imposible. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, pero sabes además que es lo más doloroso, porque insisto, eh, yo creo que ser del la no va de ganar o perder. Va de forzarse y pelear. ¿Pero sabes qué es lo más triste, Pascu? No es esto que cuentas tú. Lo más triste es que tú dices, vale, esta plantilla tiene muchas carencias, está mal hecha, le meten goles, tal. Pero, ¿me puede explicar a alguien de esta plantilla por qué en casa sí y fuera no? ¿Por qué en casa sí le ganas a todo el mundo y fuera te tocan lo, lo que te tocas? ¿Por qué? ¿Es normal? Hay que llamar a Fox Mulder y Scully, a Expediente X, a quién, porque eso ya no puede ser culpa del Cholo. Porque, de... claro, entonces tú dices, oye, el Cholo, ¿qué pasa? Que es que en casa le dice, venga, como aviones, jacoeta, a comerlo. Y fuera le dice, oye, atrás aquí, y si os pueden meter tres, mejor, ¿eh? Que hoy no, no, forzamos. No, lo que pasa es que hay gente, y lo vuelvo a decir, que se ha acomodado. Directiva, os habéis acomodado. Simeone, te has acomodado. Eh, jugadores, estáis acomodadísimos. Fuera, ¿no, te acomodan fuera en casa, ¿no? Claro, porque, porque, porque en casa te pitan, fuera no. Te pitan. Y, esa, y yo, a mí me van a caer hostias como panes por decir esto. Pero es lo que creo. Y porque si me fuera de casa, y porque si me fuera de casa este año ha hecho planteamientos. Lamentable, es que la realidad. Sí. O sea, hay planteamientos ¿Vale? de Simeone este año fuera de casa que no hay por dónde cogerlos. O sea, por supuesto, si por replegado, con los carrileros muy abajo, con nadie por encima del balón, con que mira y dice: A ver, ¿a quién tengo por delante? A Mana Manamorata y poco más. Es decir, eh, el Atlético no juega igual en casa que fuera. Eso es culpa de Simeone. ¿eh? Rubén, Rubén, una pregunta que iba a hacer yo, que también se oye mucho en foros y demás. Hay que cambiar, o hemos dicho algunos en algún momento, 8 o 10 jugadores o 12, sí. a media plantilla. Y la pregunta que yo haría es, ¿es Simeone, veis a Simeone eh, haciendo ese cambio, aceptando cambiar 10-12 jugadores cuando es un entrenador o es una persona, y no tengo nada en contra de eso, o sea, me parece una forma de actuar en la vida muy de su guardia pretoriana, muy de su, muy de su gente, ¿lo veis? O sea, si la necesidad es cambiar, pues lo digo porque la gente lo dice, 10 tíos, ¿es Simeone la persona que va a hacer el cambio de 10 tíos? Hombre, yo creo que se, se hizo algo parecido en eh, cuando vino Joao Félix. Se fue Juanfran, que era titularísimo. Ajá. Se fue Godín, que era titularísimo. Se fue Grisman, que era titularísimo. Vino Joao Félix, vino Tripierre. Bueno, fueron tres. Vino se, fue, se fue Lucas, que no, también, ¿no? Rodrigo. Se se fue el Felipe, año anterior, Luis, ¿no? Y fue Rodrigo fue el posterior. Yo, bueno. yo, yo, quería, yo quería preguntaros una cosa. No, no Felipe eh... Lucas fue, no temporada que, que antes estáis hablando mucho del delantero, de talla mundial tal. Yo, sinceramente, si tuviéramos 150 millones para fichar, me gastaba 120 en defensas. ¿eh? O sea, yo creo que la ley tiene como el comer dos centrales buenos, pero buenos de verdad, o sea, quiero y decir los, los, los centrales de 30 o 40 millones tranquilamente, vale, pero por ejemplo, que veremos si se lo no, gasta. Pero por, por los ejemplo, pero por ejemplo Z, yo, eh, a ver, no me gusta dar nombres, ¿vale? Estamos hablando para que luego uh -huh. la gente dirá que, que me he vuelto loco. A ver, lo digo a la gente del chat, estamos hablando en hipótesis, que luego aparece por ahí Rubén ha uh -huh. dicho, Rubén uría objetivo, el fichaje. Objetivo a quién, el a, Leti, a Leti pues, favor, quien, quien. Parar, vale, parar. Que Información luego se, de Rubén uría. Eso, que luego se lía, ¿vale? Entonces, hipótesis, ¿vale? Hipótesis en vez de exclusiva, pues el otro hipótesis, hipótesis, ¿vale? Hipótesis. Yo os digo, imaginaos que con todo el dinero que están diciendo que van a coger a ti el próximo verano te dice el club, "Oye, Lenormand, Mosquera, dos centrales. Te voy a traer, me lo invento, ¿eh? Me lo estoy inventando. A Guido Rodríguez y me voy a traer a Bifer y me voy a traer además de delantero, por ejemplo, por ejemplo, a Lewandowski. Uh -huh. Mi pregunta es. ¿Dónde firmó? Si hicieran eso. Vale, pero mi pregunta es, si hicieran eso, mi pregunta es, ¿estamos hablando de algún jugador de 100 millones? ¿De alguno de 50? No. Estamos hablando de jugadores a por los que podría ir el Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid Poder. no ha movido ficha por esos jugadores porque lo que ha querido es ahorrar. Y en invierno, como ya veían que le quitaban a ver, Miren ha ido a por él. Pero el dinero ya lo tenía. Ya podía haber hecho esas operaciones. Porque estaba negociando con los dos, con el Feyenoord y con el Amberes. Y como el Amberes le dijo, o te llevas a ver, Miren ahora, o se lo lleva a otro, tuvieron que firmarlo. Pero esas posibilidades que te pongo encima de la mesa, da igual, Biffer, eh, Mosquera, Lenormand, eh, no, no quieres Lewandowski, te meto otro, es Larsen, quiere, no te gusta Estral otro. Todos los que esos que estamos diciendo, ¿puedes ficharlos? Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren gastarse el dinero, aunque sea a poco. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? ¿Qué Porque ¿dónde vendes? porque este año que no lo han hecho, que no lo han hecho cuando el entrenador se lo pidió y han traído con perdón tres mmm, iba a decir una barbaridad. ¿Eh? Pufos, pufos, están a siete partidos de meterse a los cuartos y cobrar otra vez. Sí, claro. estoy de acuerdo. Pero fíjate, Rubén, con una, con una, con un matiz adicional. Ahora la plantilla está más envejecida. Hay jugadores que te acaban contrato. Hermoso se va y Hermoso es un jugador capital. Es decir, no se te va un suplente, se te va un titular indiscutible, y ¿eh? se te va gratis, ¿eh? y, y además la plantilla está muy envejecida. El club me consta, el club me consta que quiere dar salida incluso a 12 jugadores. Otra cosa es que puedan. Y evidentemente, las gallinas que entran por las que salen. Si salen, muy, si salen cinco tíos, vendrán cinco tíos. Como hacen todos los veranos, que a nadie nos sorprenda. Dar bajas, a dar bajas cuesta dinero, ¿eh? Cuidado, dar bajas cuesta dinero y la plantilla está devaluada. A ver a quién podemos vender De todo lo que hay o sea, claro. Eso de dar bajas así como el escúchame. que Venga usted a la calle, hay que pagar contratos No, no, pero escúchame, si esto es muy sencillo Es que lo que no se puede, ¿sabes qué es? Lo que no se puede es ganar dinero siempre Hasta ah, las claro. hasta, Mira, esto, hasta Gordon Gecko El de Wall Street, el de la película El que decía el dinero nunca duerme, hasta ese alguna vez Perdía dinero Debe ser que Gilmarín no Pero Gordo, hasta Gordon Gecko en las películas perdía dinero Yo te lo digo porque, joder Digo yo, digo yo, que igual hasta sale barato librarte de tres o cuatro jugadores que tienes perdiendo de dinero, que no siguiendo teniendo al club cuatro años sin poder moverse en el mercado, porque tienes a cuatro tíos que ganan entre los cuatro juntos 60 kilos. Rubén, a lo mejor eso es lo que tú y yo haríamos, pero yo también estoy hablando en, en, en clave realista. Y no creo, no veo... Sin clave en clave realista te estoy dando, hablando... Dando, dando baja... No, tú, eso, tú, eso es lo que tú y yo haríamos a lo mejor. No, no, por, tú por y yo no... No, no, pero tú y yo no. Un club profesional. Yo te, yo, bueno, o sea, no vale, estoy yo. Rubén. ¿Por qué? ¿Tú por qué vale. crees que sonaba eh, Mateo Alemany? Rubén, es que no conozco las cuentas en detalle, no las conozco en pero detalle. Yo lo sí las conozco que digo, en detalle. Ti, entonces, si las conoces en detalle, fenomenal. Tú, entonces, tú crees que la Leti puede dar cinco o seis bajas, por ejemplo, Saúl. Para desprenderse de Saúl, hay que pagarle un contrato hasta el año 27 sí. o por ahí, ¿no? No lo que, que, que no, no, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es con, de, con determinados jugadores, caso por caso, si quieres, lo vamos haciendo. Que ahora tengo sí. tiempo, pero lo que hay que sí. hacer es tener claro. Que por unos jugadores vas a ganar dinero y por otros vas a perder. Y por otros, lo que hay que hacer, como es un caso perdido, como es un caso ya perdido, es perder el menor dinero posible. Lo que no puede ser es que sí, sí. te tires cuatro años a ver quién te paga siete netos por Saúl. Porque no es, la respuesta es nadie. Nadie va a nadie, venir nadie. con siete netos por Saúl. Nadie. Pues entonces. Por, por pues nadie. entonces. Ya, pues, pues, es, sí, pues para eso sí, tenía cabeza, que venir Mateo pero, Alemán. Y para decir, oye, sí. a ver, Saúl, claro. ¿tú qué tienes? ¿Siete netos? Y bueno, mira, pues ¿sabes qué pasa? Que vamos a negociar con el Valencia, que va a pagar el 20% de la ficha. Y el, y el segundo año, si sale bien, va a pagar el 50% de la ficha. Y claro. vas y, y el Atleti seguirá pagando una parte, pero no claro. todo el dinero. Estoy de acuerdo, 100%. una solución estratégica de negocio, de, de empresa, para llevarlo a Eso es negociar. Parte, ¿Tú crees que pero... negociar que, que, que Mario Hermoso gane cuatro netos y le ofrezcan uno? No, ¿Tú no, crees no, que eso no, es negociar? Eso no es negociar. No, eso no es negociar. Eso es decirle no, no, no. vete. Pero, pero eso es una respuesta distinta y eso estoy 100% de acuerdo contigo. Es un tema empresarial. Lo que yo digo para que la gente que nos oye, que esto no va de dar siete bajas y anchas castilla. Hay que hacerlo. Empresarialmente, con cabeza, pero no, eh, sí, claro. no, no, vale, no vale, no vale, hay que dar siete bajos. Por lo que decía no, 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 Z, no. una dirección de me, me llevo por delante a este, A otro más allá, ¿no? Alem, alemán, alemán para no. eso es perfecto. De no, hecho, no, y no. también es o sea, que o sea, o sea, o sea, Seguramente lo, haría, lo sería. O sea, entonces, los o sea, hay, un escenario, hay un escenario probable y perfectamente viable. Savich está renovado, pero todos sabemos que es probable que le den salida. A Gabriel Paulista le quedan cuatro meses de contrato y a Mario Hermoso igual. Cuatro meses de contrato, ¿eh? Paulista y hermoso. Sabich ya veremos si, si continúa. Y todavía no está renovado, ¿eh? Eso no son bajas, esos son jugadores que acaban contrato. Ojo con eso, no, ¿eh? El, 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 sí. Y, y esto es así. Y luego arriba. Está renovado Wichel. Y luego. Hay, a Bitzel no está renovado todavía. Yo, que, hay yo, que, renovado. que yo sepa, sí. Yo también había oído que sí, pero. Está renovado, está renovado por una cláusula de. Autom eh, automáticamente. De partidos. De, pa de, como de, de partidos y Savic. como Savitch y a Pilicueta, sí. No, pues eso, a mí me cuesta que estaban negociando. Que si está robo o no. Pero bueno, pasa nada. Quédate con lo seguro. Quédate con lo seguro. Mario Hermoso acaba contrato. Paulista acaba contrato. Acaba vale, contrato. No, pero, espera, espera, pero echa las cuentas. ¿Por solo? Si... No, no, claro. Tú echa las cuentas. Vitolo 3. Vitolo 3. Que te vas a quitar. 3. Eh, si Mario Hermoso gana 4, son 8 brutos al año. 8 y 3, 11. Y, y si Paulista gana 2, eh, que ¿Todo? sería la mitad, 1. Neto, porque ha venido cedido. Dos, ¿estaríamos hablando de cuánto? Trece en salarios. Ya tienes trece para fichar a alguien. Claro. Trece en salarios, o para ofrecer buenos salarios. Ya tienes trece para fichar a alguien. Y, y, y jugadores que hay que rellenar, y que hay que rellenar porque la zona, la, la zona de atrás es lo que decía Z. Por lo menos hay que fichar La llamada es está partido, a punto de terminar y me quedan treinta segundos. Lo dejo y os llamo un ratito y estamos a diez minutos más. ¿Podéis? Venga, ¿Sí? Joder, por sí, venga. Sí, venga. Sí, sí, sí. venga, diez minutos más. Venga, gracias, familia. A ver, que es que se ha puesto interesante, no lo íbamos a cortar ahora. Venga, voy a ver si yo soy capaz. A ver. Esto, esto a la gente, no sé por qué. A mí nunca me ha gustado, pero a la gente le encanta esto de las bajas, las altas, el no sé qué, lo que se han reducido, lo que no se han reducido, quién tiene contrato, quién no tiene contrato. Esto, por lo que sea, a la gente le, le encanta. Le vuelve loca. Y yo no, nunca he sabido muy bien por qué. Quizá porque en otros medios no se dice, o no, no, no sé, no tengo ni idea. Eh, pero bueno. Yo le envío a toda la gente esto, a ver si pueden entrar, y lo vamos, a, y lo vamos eh, haciendo. Por cierto, muchas gracias eh, a los que estáis al, al otro lado, ¿eh? hablando, preguntando: a Carlos Maquinista, a los testigos de Godín, Bala Plata, Manu Campos Herrera, Nomesic, Alex Munchail, Rafa PM24, eh, Jesús RD84, ¿eh? Beta Garci, Kiri, Heila Leti, eh, Negramaru, insisto, gracias, ¿eh? Zeta, que ya, ya te tengo por aquí, ¿vale? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, bien. Yo eh, iba a comentar que, que a mí lo realmente grave me parece que, bueno, hermoso, yo no soy fan, 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 ¿vale? Mucha gente yo sé que le encanta y tal, a mí me parece un jugador irregular. Es verdad que es de los mejores que tenemos, pero eso tampoco quiere decir que, que sea. Top, para mí no lo es, pero lo que sí es cierto es que a mí me preocupa que se vaya hermoso y el que suena sea Marcos Alonso, porque si fuera hermoso y suena Lenormand o suena Mosquera o incluso sonara, yo qué sé, eh, este Laporte, pues digo, oye, pues bueno, pues ya está, pero que, que suene Marcos Alonso no me parece tampoco que sea ilusionante y de verdad, yo creo que el Atlético de Madrid necesita fichar dos centrales titulares y un lateral derecho mínimo titular, y luego ya con el lateral izquierdo nos podemos pelear o ver si Juan Carrilleros y tal, pero necesita fichar dos centrales titulares porque Jiménez es muy bueno, pero está lesionado mucho tiempo, Savic ya no, Bitzel realmente no es central, entonces yo no sé, eh, le digo que estás hablando Mosquera, que a mí me gusta, es un chaval, pero me gusta y tal, pero también te digo, Mosquera, Lenormand, Medina, que eso no, que Medina a mí me encanta, por ejemplo, el que, el que juega en Francia y tal, eh, no van a ser baratos, ni mucho menos, si no se gastan la pasta, pues a ver a quién traen y, y, y un si un 9, lo que traen mejor a lo que se va, que, que es importante. Z Y un 9, el Cholo va a pedir un 9, seguro. Un 9, pedir, sí, el, sí, seguro. Va a pedir un 9, seguro. Pero si no es una sí, cuestión. Es que, pero por eso es lo que os digo, es que yo creo que yo creo que una cosa es cómo se hacen las plantillas en otros equipos y otra es cómo se hace la plantilla en el Atleti. O sea, la plantilla en el Atleti, ¿de qué va a depender? Pues de eso pues nos lo han explicado toda la vida. Del fair play económico, de cómo cuadres, de los salarios, lo que decía Ramos, los contratos, y todo lo van a hacer con los huecos disponibles que queden. Es decir. Eh, eh, Simeone va a pedir un 9, pobre de puta madre. Y le van a decir a Simeone que, que si no se va Morata, el 9 es Morata. Eso le van a decir a Simeone. Simeone, te, yo, oye, yo quiero un 9, sí, pero está Morata. Y, y cuando se vaya Morata, entonces vamos a por un 9. Pero si no se va Morata, tú vas, eh, tú vas a tirar con Morata, como esta temporada, que se ha tenido que comer a Morata. Y Morata se ha tenido que quedar en el Atleti, que tampoco se quería quedar en el Atleti. Digan lo que digan. Pero bueno. Uh -huh. Eso ya está. Yo lo que os digo es que la plantilla de la Leti se hace así. Entonces, cuando dice Memphis, ¿cuánto le queda a Rubén de contrato? ¿A Memphis qué le queda? Eh, creo, un año más, ¿no? Dos años. El año que viene acaba. O sea, eh, este, lo que este. Este es el, el siguiente. El, el, el siguiente. Que es un jugadorazo, pero es otro problema. Eh, por, por algo el Barça lo soltó tan tan tan, tan bajo si, de precio. Si, ¿no? si, si es muy sencillo. Vosotros, fijaos, si, si, si tenéis un este de miras alto exigente. No exigente de Madrid y Barcelona, sino exigente de Atleti de mmm, nivel bueno, futbolistas que den buen nivel, o futbolistas que puedan en el futuro dar un buen nivel, y se lo aplicáis a lo que tiene hoy en día el Atleti, sobra 12. El que gana no, si mucho, que el que está lesionado, el que juega tres partidos, el que no juega bien, el que ha salido mal, el que es amigo del que ha salido mal. Al final. Si los que, que son lo sabemos. Yo... Yo lo que no veo, yo lo que te he dicho antes de lo de la resignación, yo no veo que se vayan 10 y vengan 10 que te vayan a cumplir. Porque yo me creo que vengan 10 y uno sea Mourinho, el otro sea Costis porque se recupera y etcétera, es decir, yo eso me lo creo ahora. Que el nivel, digamos, de los que vengan van a ser nivel Atlético de Madrid. Lo dudo y más si tienen que venir 10. Pues, yo lo dudo pues, pues, mucho. Con ese mensaje, no, no, no. Menos, mejor que no se vayan 10, porque con ese mensaje lo que dices es que va a empeorar la plantilla. Pues estamos arreglados. No, no, Estamos pensando que en, cómo, en cómo revolucionar la plantilla la, mejor. La plantilla es imposible. La claro, plantilla es imposible que empeore. La plantilla es imposible que empeore. Claro, yo tampoco lo creo. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos jugadores pensáis vosotros a día de hoy que pondríais de titulares de manera más o menos segura el año que viene? Porque yo, a mí se me ocurren dos o tres nomás. ¿eh? Hay tres. O sea, hay tres. Es que no hay más es mal lino y poco más, pero fijaros una cosa yo creo que está en venta hasta la más? taquilla del Metropolitano ¿eh? o sea que, que yo creo que por, por estar en venta otra cosa es que alguien te pague pero si Ángel Correa no se ha ido de este equipo porque la Litija no fue capaz de poner los 15 millones que, que pedía la Leti si lo llegan a puesto, Ángel Correa no está aquí no está aquí, bueno, esa es la realidad es que te digo una cosa eh, eh, a ver, no quiero yo ser cabronazo pero igual es que si ponen la mitad claro, ya es que una cosa es lo que, lo que se dice, que han costado los fichajes, y otra cosa es lo que se paga. Que luego ese, ese es otro juego muy jodido. Claro. Pero por ejemplo, yo que sé, a ciertos jugadores, a Nahuel Molina no lo van a regalar. A Nahuel Molina no lo van a regalar. O viene alguien aquí, o viene alguien aquí, te da 30 millones por Nahuel Molina o 40, o Nahuel Molina el año que viene lo tenemos aquí. Está más claro que el agua. Rodrigo De Paul, no lo van a regalar. Eh, eh, hay un montón de jugadores que están en la pero, correr. Pero, 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 pero Beto, es que yo lo que lo que quiero trasladarle a la gente es que yo no soy economista, no soy Gilmarín, no soy el dueño de la sociedad anónima, yo no tengo ningún poder, pero lo que no podemos decirle a la gente es es que son muy caros, no, es que solamente con los 50 millones por participar, no por pasar de ronda, por participar en el mundial de clubes, tú ya aspiras a traer cuatro jugadores de primer nivel. No hablo de un nivel medio, de un nivel altísimo. Cuatro. Porque son 50 kilos que si los sabes usar, eso te trae cuatro jugadores muy buenos. Que, hace, que marquen diferencias. Pero hay que saber cómo funciona el mercado español. Y quien tiene problemas económicos. Que yo creo que todos más o menos sabemos. La expectativa que tenemos todos es que, eh, lo digo también para ir, ahora tengo que renovar el abono, a ver si me ayudáis a renovarlo o no. Uh, es, eh, es, es, es que nos metemos en un. porque todavía, todavía no ha pasado nada y estamos en, en, en más o menos adivinando lo que puede pasar. O sea, no confiáis en que con estos ingresos, y, y, y conste que yo soy de los que piensa que esto no se arregla solo con dinero, hay más cosas que hacer. Pero bueno, aparte de todo, el dinero no nos viene mal. Eh, en verano no, no, no sois optimistas a la hora de pensar en que vaya, pues eso que dice Rubén ahora, los 50 del Mundialito, los 80 y pico, 90 que se han sacado de la Champions, las cuentas internas que no sé so cómo estarán, cómo, se, cómo, estará, cómo estaremos de intereses para pagar deuda, tal, tal. No se va a fichar, no, 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 no tenéis esperanza de que se dé una buena renovación la plantilla, oyendo a Pascu que se va a empeorar el equipo, si salen 10, van a venir 10 peores. No tenéis esa no, esperanza. Pero no, yo he dicho que no, yo he dicho que no va a mejorar. Pero es que bueno, lo, que, lo que necesita este bueno, equipo... Estás cerca de empeorar, vale. Estás ahí. Nivel, en la línea. Al nivel. En sí, la no, línea. Yo es que tengo claro lo que necesita este equipo. Este, necesito, este equipo necesita vender por 100 y gastarse 200. Con lo cual está invirtiendo 100. Porque no, no me va vale... No me vale... No va hacerlo. Pero un momento. No me Esto, vale vender no va y gastarme lo que, me, lo que he ingresado. Tienes que invertir, macho. Entonces este equipo tiene que vender por 100 millones que se puede hacer, ¿eh? se puede vender por 100 millones y comprar por 200 y con eso a lo mejor le das herramientas a Simeone. Sí, a pero si invierte, si pero... invierte, peto, si invierte es para revender jugadores. Invertir significa que luego puedas revender, con lo cual es ah, ah, pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo... Tú lo que estás pidiendo es que se gaste 100 yo, kilos, yo, no que los invierta, lo que... que se gaste 100 kilos más de los que ingresa, no lo va a hacer. Yo lo que creo es que la gente que... no se va al engaño, el equipo, es lo que necesita. Yo lo que creo es que la gente bueno, no... No, no sabe cómo funciona esto. Y la gente cree que, que, que tú tienes 50 y, y, y la Real quiere 20 por un jugador y tú le das los, los, los 20 kilos allí como el tío Gilito en el maletín. Que no, que así no funciona, señor. Tú lo que pactas con la Real es que tú cobras 50 de la FIFA, que veremos a ver cuándo te los pagan. Y de esos 50, tú dices, como me van a hacer contar 50 con los que yo no contaba... Cojo una partida de 10 y le digo a la Real Sociedad, oye, como los pisos, pago y señal, que te doy 10 kilos ahora, pero que en 2031 ya te daré lo que... Y la Real dice que ok, o la Real, o el Albacete, o el Betis, que así es como se ficha en el fútbol español, que los únicos que van con toda la viruta y el maletín del tío Gilito son o los árabes o los o los ingleses, se acabó lo que se daba, ¿eh? Que todos los demás pagan a plazos el barcelona paga plazos por cierto por más que presuman el madrid también paga plazos vale para que le quede a la gente clara lo digo porque cuando me decís con 50 no se puede traer cuatro, solo faltaría con 50 algunos de directores deportivos fichan a 18 tíos a 18 tíos con 50 yo no estoy pidiendo yo estoy diciendo cuatro de nivel si el director deportivo que tiene la leti con 50 kilos no ficha a cuatro de nivel el director deportivo de la leti tiene que dimitir mañana o sea, tú piensas, Rubén en gente que asoma. Porque Peto, cuando Peto dice 200, él piensa en traerse jugadores hechos. Y Rubén yo creo que está tirando ahí por la vía de descubrir, descubrir a esos jugadores que empiezan a apuntar, que tienen ya un nombre y que hoy valen 30 y que dentro de si siquiera, tres años van a valer 70. esa sería la jugada. Si es que si ni siquiera descubrir, si es que te vuelvo a decir, mira. Eh... Este eh, estábamos hablando antes, hemos dicho... Le le, ¿Mosquera? ¿Cuánto vale Mosquera? Mosquera, no, pues Mosquera 25 lo le tiene. Norman. ¿Cuánto vale Lenormand? ¿Cuánto vale el pues lo, normal, le normal la Real está pidiendo 40. Está pidiendo pues 40. O sea, bueno, da igual. Tú le, le, tú le dices, pues 30 y Javi Galán. Solucionado. Que ya me parece un pastizal. Que yo no le daría 30. Da igual. Eso es el arte de negociar. Vale. Eh, no, es que quiero... Eh, no sé... Eh, Guido Rodríguez. Ahí le tienes, gratis. pagale más que de lo que le paga el Nápoles y te lo traes. Ya tienes dos centrales y un medio centro. Eh, no, es que quiero. ¿A ¿quién, quién, más, quién, quién más queremos de delante? Lo que hemos dicho. Es traslarse. Por, por, por 16 millones, te lo traes. Por 16 te lo traes. 16, ¿eh? Y la compra el Celta en 12. Más. ¿Quién? ¿Bifer? 25. 25. 5 a plazos. Anda que no te lo traes. Sí, sí. sí. sí, sí. O, 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 o alguno de aquí se cree que a Bermir le han pagado los 18 a Tocate Jalamberes. No. Claro. No, no, no pensáis que va a venir la típica de, de Lewandowski. Yo tengo toda la sensación de que Lewandowski juega el año que viene. Es que la es que curioso, o sea, Z. No sé por qué tengo ese pálpito sí, totalmente. Ahora sí quiero lo hablamos. Es que que pasa, que es curioso porque intentas explicar todo esto y cuando lo estamos explicando, la gente dice: 22 y no sé qué, 30 no sé qué, Seis, Galán, Molina. Pero se estáis quedando con lo que estamos diciendo, estamos explicando, no estamos diciendo cuál os gusta más, va ni quién vale va más, ni quién. No, cómo es el proceso. O sea, el proceso, 50 kilos hoy día en el fútbol español, no es ser rico, es ser millonario. 50 kilos que cobras tú y no los cobra el Barça. El Atlético de Madrid este verano, con un director deportivo que sepa moverse y no sea un vago, el Atlético de Madrid tiene una oportunidad de oro. De oro. De oro y no hablo de ganar títulos. Hablo de quedarte el segundo, después del Madrid, cuatro o cinco años. De competir. Sí, sí. Sí. Pero hay, para eso hay que trabajar. <coughs> hay que planificar y hay que hablar con los equipos. Y hay que decir, oye, Unión Deportiva, para ti, este, ¿cómo te sale este? Este está libre. Y Kiryan, ¿por cuánto tal? Oye, el Barcelona te ha tocado a este jugador y tú por cuánto. Y ahora vas a tener pasta. ¡Muévete! ¡Muévete! Pues nada. No te mueves. Bueno. El fichaje, el fichaje luego realmente es en el mes de agosto cuando llega la noticia de se han rechazado 120 millones por jugador al Leo, claro. jugador cualquiera, Grisman. Bueno, pero se ha mantenido a Grisman, así que bueno, por lo menos se ha gestionado bien, porque ya van dos años seguidos. ¿eh? Griezmann, luego yo 50 kilos del United o del City, no me acuerdo cuál era. Luego ese fichaje también cuenta, ¿eh? es que no lo estáis contando, pero ese cuenta como fichaje. Ese cuenta como fichaje también. Es que, porque el año, no, el, año ser... pasado, ¿quién fue? el año pasado fue de Paul, que ofrecía 50 Arabia. Somos bueno, pues, Borodion este por... va a ser el fichaje ahí. A ver si va a venir no. Lewandowski y se me va a escapar lo de desecho de tienta también, a mí con Lewandowski. <risa> <risa> no. ¿Tú, ¿Pero tú por qué ves lo de Lewandowski? No pues lo sé, lo... Tengo, la tengo la sensación de que, pálpito. de que va a jugar en el O sea, yo creo que va a pasar algo parecido a lo de Suárez: que el Barça lo va a ningunear un poco, que el Cholo le va a calentar, le va a picar. Yo le veo un tío competitivo que se cuide de más y va a decir: oye, un añito allí para demostrar que todavía estoy bien. Y, y por ahí yo a Félix, el Barça lo quiere, pocos jugadores. Que te puedan ofrecer. No sé, tú tengo. La... Es una pegada, ¿eh? Yo no tengo información de nada, pero, pero me da la sensación de que el Andofi va a jugar a la año pues, Liga, Liga segura. Ganamos la de Penef, ganamos la de Villa, ganamos la de Suárez y eh, ganamos la de Con los desechos. Sí, yo quería decir: jugadores que están de vuelta ya. Sí. Yo creo que este equipo. Esa es una curiosidad del fútbol. Yo creo que este equipo necesita cinco o 6 jugadores jóvenes. De verdad, de talento, joven. Sí. Y es que el jugador joven de talento, Lenny Lloro, te está pidiendo no sé cuánto en Liga. Pero, ya, ya, pero es que el jugador joven vale dinero. Pero, Pero Peto, antigua, Peto, ¿qué? Peto, ¿sabes lo que haría yo, Rubén? Eh, juzgaría, o sea, evaluaría a los jugadores antes de, que, antes, de que a las, antes de que empiecen a rodar el balón. O sea, un día, un programa decir, nos gusta lo que han traído, para luego no ser oportunistas y decir, después de que ocurran los resultados, decir, es que aquel era una mierda, porque yo hay muchos jugadores que vienen, que cuando vienen, yo veo que está todo el mundo muy contento. Mm -hmm. Y pongo el ejemplo de Lemar, por poner un ejemplo, que veías un vídeo de Lemar y decías, joder, la fusión de Messi y Maradona, tío, vaya. Vaya, vaya tipo. O Molina, cuando vino, que yo no veía que hubiera un gran descontento, al revés, generó ilusión. O sea, juzguémoslos sí. antes, de que, antes de que den resultados. Pero, Ramón, Para luego también ser un poco leer presos de nuestras palabras. palabras. Ramón, es que luego es muy fácil a todo lo pasado decir. Ramón, ¿y qué juzgo, mierda el que han traído. Ramón, yo juzgo yo juzgo todos los fichajes en mi programa, todos. O sea, que se pueden sí. ver los vídeos. Pero aparte de que los juzgo y yo todos. Yo me equivoco. Eh, por eso digo, y nos equivocamos, ¿no? Damos nuestra opinión. Pero lo que está claro es que Javi Galán no era un jugador para el Atlético de Madrid. Ah, pues a mí eh, me gustó cuando lo ficharon. Renombre, tío. Porque la... llevaba dos años siendo el mejor lateral pues, de la liga. A mí española. no me parece. Pues a mí no a mí me, me, no me jugador parece para el malo. Madrid. Soy un cu. A mí soy un Q, Pues tampoco me decía nada. Eh, la inversión del Atlético de Atlético Madrid, los fichajes del año pasado del verano pasado son, son una risa, por favor, son una risa. Y, lo, y Samu Morodión al final porque lo vieron en una oportunidad de mercado y lo ceden por ahí. Que este año creo que puede. O sea, el año pasado Atlético de Madrid no se reforzó. Vale, yo, yo pregunto, yo pregunto. Samu Morodión, yo, yo pregunto. Somos los gestores del club, Samu Morodeón o Somos Simeone, ¿está para venir a la o no? Como mí no, suplente mínimo lo dejaba sí. y le daba. ¿Está, la ¿Está, ¿Está para va? venir a la Leti o no? no. Para mí, suplente. ¿Está para ser, para ser miembro de la plantilla del año que viene con, el, con la condición de que si estás a Momorodión, evidentemente algún a sobra? Pero Ramón Macho, es que he hecho una pregunta no, que tiene cuatro no, en sí. Coño. Tú me dices, a día de hoy, en la pretemporada, dentro de hoy, cuatro no. meses, cuando no, 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 Rubén, en hmm. junio, cuando haya que decidir entradas, salidas, feridos, pues, pues en vendo, no vendo, pues en junio tú vas a tener una carta ganadora, Ramón. Porque primero vas a tener a un tío que es internacional sub 21, que es el delantero de la selección sub 21, ¿Sí? a un tío que ha metido eh, viniendo de segunda federación diez goles en primera, que lo va a querer cedido primera. toda la primera división. Toda la primera división lo va a querer cedido. Y no precisamente para jugar en un, en un aspirante con todos los respetos a salvarse. estoy preguntando, Valen. Eso estoy preguntando. Entonces, Entonces, tú te lo pre... traes. Espera, espera. Entonces, cuando sí. haga la pretemporada, como es una sí. carta ganadora, si no dirá, sí. oye, me lo quedo de tercer delantero o no, me lo quedo de primero, que me encanta. O dirá, no, 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 mira, este chico, este chico, sacarle 30 kilos a un equipo inglés, que no, este no vale. es una carta ganadora. El problema no es ese. El ¿Cuántos? problema es, ¿qué vas a ¿Cuántos? hacer con jugadores ¿Sí? que ya te han dado todo? <laughs> Y a los que hay que sacar. Si sí estoy de acuerdo, que, 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 pero, que, que, pero lo que lo que pido es que también nosotros seamos honestos y nos mojemos cuando decimos que nos gusta Fulano, Mengano, me el otro. Cuando Peto está diciendo sí. que hay que traer a cinco o seis tíos, yo pregunto, porque es una pregunta que me haría si estuviera sí. dentro del club: yo que, yo que ¿me que sea, traigo a Samu Morodeo sí. o no? ¿Me lo traigo sí, o no? Sí. Vale, sí. fenomenal. Pero si el año que viene no funciona, no me vale que estemos no. aquí diciendo en este mismo programa no. la mierda de ya. traerte a un tío que es tenía pero, solamente Ramón. 19 años y seis partidos en primera división. Pero es que tú confundes una cosa: es que no lo mismo, no es lo mismo, eh, a ver, todos somos capitana a posteriori, me ha quedado claro sí, lo que quiero claro, decir, claro. claro, pero es que sabes sí, qué pasa, claro. pero es que sabes qué pasa, que es que sí. una cosa es si el jugador triunfa o no, y otra cosa es la apuesta que hace el club, defenderla o no, o sea, es decir, yo sé que Bermírez no está triunfando, y empiezo a pensar que Bermírez va a fracasar en el Atleti pero la apuesta cuando lo traen, a mí me gusta, y me parece que no se la puede reprochar al club. El club ha pagado por un jugador que promete 18 kilos, lo ha fichado en el momento, se ha adelantado a otros clubes de Europa, bien jugado, que luego te sale mal, pues te sale mal, pero bien jugado. Sí. Ah, vale, vale, y vale. yo, y yo sinceramente lo no. no pienso, yo creo que el Atlético de Madrid no. necesita más a Samu no, O Morodion que a Marcos Alonso. Lo siento, pero no. Marcos Alonso sí. ya, jugadores Alonso de ese Alonso perfil no venir, ya, coño. pero no, no nos quedemos con el nombre que he dado, sino digo ese perfil de jugador. Jugador veterano sí. que viene al Ético Madrid a echar su ocaso, que no. Que no, que lo que necesitamos son jugadores jóvenes con hambre y con capacidades. Samu Morodion tiene un valor de mercado de 40 millones. Más que cualquier jugador de la plantilla actual del Atlético de Madrid. Más que cualquiera sí. que se está poniendo la rojiblanca ahora mismo. Más que cualquiera. Con nueve goles en liga y con un jugador que te da registros, que no te da ninguno de esta plantilla, con la potencia que claro. tiene de ir al espacio. Ha quedado claro, tú te lo traías. Tú lo traías, ha quedado claro, Peto, que tú te lo traías. A mí de qué me, me van a Y con esto a concluyo. Ver. A mí, ¿de qué me vale tener a Memphis de Pai para que me juegue un partido de cada 12? A mí no me vale de nada Memphis de Pai. Lo siento mucho. A ver, eh, claro. en, cuanto, en cuanto a lo de Samu, eh, primero que, que hay mucha gente diciendo, no, solo ha marcado X goles, es un chaval, está jugando a la vez tal. Yo claro, recuerdo vale. que Diego Costa, el, el año que hace bueno, lo hace en el Rayo, que es verdad que hace una segunda vuelta, creo que es espectacular. Viene, el Cholo lo, no cuenta con él, le ve entrenar y al final acaban echando al Toto Sabio para que se quede Diego Costa porque ocupaba plaza este comunitario. La primera temporada es una temporada de la que acompaña a Falcao como segunda punta que comías, luego ya es cuando destaca del todo. Yo, sinceramente, si me dices ahora mismo, te hubieras quedado esta temporada, esta temporada, digo, eh, con Samu antes que con Correa, yo me hubiera quedado con Samu, antes de... que me peguen palos, que me quiera pegar, pero el perfil de Samu me parece más necesario en el Atlético Madrid actual que el de Correa, que el de DePay y hasta que el de Morata, y eso que Morata ha 20 goles. Yo personalmente me hubiera quedado Samu y me quedaría con Samu el verano que viene. ¿Cómo va a titular? Pues habrá que verlo en pretemporada. También te digo, yo viendo cómo pelea Samu, lo pesado que es, el físico que tiene, cómo va el espacio y demás, no me extrañaría que con Simeone jugara mucho más de lo que la gente piensa. Sí, 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 ya sí. pasó con Lino. Yo cuando vi a Lino en pretemporada, antes de esa balancia, dije, este tío con Simeone, yo creo que lo va a hacer bien. Cuando se fue Carrasco, lo dije en mi canal, yo creo que Lino va a mejorar a Carrasco. La gente ¡guau! No sé qué. Muchísimo. Yo lo entiendo, Carrasco es un yo, también lo dice, excepto, yo también lo dije. Yo también lo dije. Yo me quedo con Lino por delante de Carrasco de muy largo, porque me parece un tío bastante más trabajador y creo que aporta muchas cosas buenas. Entonces, yo sí me quedaría con Samu Morodión, que no creo que a lo mejor sea. Es que de verdad, yo veo más importante invertir en defensa, que, que me parece que estamos a un nivel horrible que invertir en delantero, el cual estamos marcando. Pero lo que no hacemos es defendernos. O sea, no puedes ser a más que de lo comentaba antes, el Pascual, lleva ese y pico goles en casa. Pero coño, si yo me acuerdo que había temporadas en las que Olga batía el récord de la historia de la liga española con goles no encajados, era una pasada. Y ahora que estamos es que hecho. parecemos es una, es una verbena, tío. O sea, es que cualquier equipo que nos haga un poquito de daño, nos enchufa goles. muchos Yo estoy partidos. convencido de que lo que dices es la gran prioridad. La prioridad es dos centrales dominantes. Y si puedes invertir uh -huh. cuanto más dinero, el dinero no te asegura que el tío te vaya a salir bien, pero si puedes apuntar al a los dos mejores centrales que puedas com comprar. Yo lo haría. Pero luego sí te digo otra cosa. No pensemos que el 9 no es ninguna prioridad. Lo digo, ¿por qué lo digo? Porque, mirad, y no tengo, vuelvo a decir, no tengo nada contra el chico, un tío, una excelente persona tal. Pero es que no puedes ir con. Bueno, la Champions te ha puesto en tu lugar. La Champions no, te ha puesto en tu lugar. Gracias. Tú no puedes ir con los es delanteros con los que barata. vas para, para intentar ganar una competición porque no te da. Te da, tienes que traer un tío que meta goles. que puede, Me da igual, si es un 9 joven que a Simeone le guste, bien. Puede hacer a Samu Moroden a su gusto, bien. Si lo que quiere es un perro viejo de 34 goles que meta goles, me da igual. Algo que le gusta a Simeone, algo que le convenza. Pero tráselo y dos centrales jóvenes. Que todos los demás pueden traer más cosas, genial. Pero eso es muy básico, pero no básico para optar a títulos, básico para, si me lo permitís, no haber hecho el ridículo como ha hecho el atleta el ridículo sí. muchos partidos fuera de casa. No. De bueno suena, yo, yo creo que el modelo, el modelo es lo Samulino. Es decir, ¿cómo es posible que un jugador en pretemporada, que no se supo si se iba a quedar o no, que al final se quedó porque Carrasco se marchó, que el Betis le quería, estaban pensando en vendérselo, y ahora Samulino es medio equipo. La eliminatoria con el Dortmund, en cierto modo, se pierde porque el árbitro le saca una amarilla a Samulino y no puede jugar la vuelta. Esto es así, de claro. Samulino ahora mismo es medio equipo del Atlético de Madrid en seis meses con se es aciertos a veces y a veces no pero, es verdad. a veces pero acierta, es titular indiscutible ha tenido un crecimiento en el equipo exponencial sí, sí, ahora sí, mismo nadie es se es imagina de la bandicilla del Madrid sin Samu Lino ocho kilos es así yo pero preguntaba es, es, Rubén lo de es Samu poco porque es poco arriesgado claro y lo de Samu mordeón pasa igual son seis millones y he preguntado lo de Samu porque condiciona la parte de arriba si tú y veo que todos estamos de acuerdo en que Samu tiene posibilidades de venir y nos gustaría que viniera va a condicionar el resto de la gente de arriba porque la siguiente es lo que decía Rubén. ¿Pero va a ser Samu Morodeón el 9 impecable para el año que viene en la delantera de la Leti? Probablemente no. Probablemente haya que rascar por ahí algún otro 9. Porque los que veo más fuera son Morata y Memphis, ¿no? Según lo que estamos hablando, pues Morata y Memphis... el que más fuera está Correa. Es Correa. 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 Pues Morata Correa, y Memphis están ahí. ahí. Pero Samu... Hay que partir de la base de que a lo mejor quiere jugar con los delanteros, ¿eh? que hace tiempo que no los usa porque no los tiene, pero el Cholo cuando tenía dos nueve fuertes le gusta jugar con dos sí. nueve fuertes. Igual Grisman va más atrás, eh, acaba jugando de interior, que no me extrañaría, y juega con dos delanteros. Y Samu juega de segunda punta, no lo sé, es... o, o, o acompaña a otro delantero. Que yo, que creo... yo, es que creo, yo es que creo que Samu, yo es que creo que Samu eh, con, con todo lo que me puede gustar y tal, yo creo que todavía no está para el Atlético. Eh, si, y si viene, si viene en un rol secundario, es peor. Porque es un chaval de 19 años que tiene que seguir jugando. Tiene que jugar al año 40 partidos. Porque además tiene una falta de gol preocupante, que no es que falle pocas ocasiones claras. Y lo que le faltaba al chaval era ser suplente y que te falle la de Morata el año que viene contra el Bayern de Múnich. Y aquí, bueno, aquí tenemos Twitter que hay que, 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 hay que cerrarlo. Entonces, yo al chaval creo que le falta. Yo creo que le falta un equipo un poquito mejor que la un poquito mejor que el Alavés, un Valencia, un lo que sea, que sea más competitivo, donde juegue 40 partidos, sea titular, etcétera. Porque yo creo que en el Atlético no lo va a ser. Yo estoy de acuerdo, Simeone, Paco, pero. pero extrañaría. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero lo que digo por eso es que por lo menos tienen un margen. Va a ir a los Juegos Olímpicos, vale, pero trabajarán unos días con el primer equipo, verá cómo está, verá qué puede sacar de él, lo que le gusta, lo que no, podrá hablar con él y ya ahí decidir, ¿vale? Yo estoy ahora mismo, para mí, está más verde que una lechuga. ¿Qué pasa? Que si estando verde como una lechuga mete 10 goles en primera división, yo te quiero decir que cuando madure, que no lo sabemos, igual estaba a meter 25. Entonces, a mí vuelvo a decir como ver, miren, esto es un fichaje que me parece una buena apuesta del Atleti. Son los fichajes que yo le pido. Fichajes de dirección deportiva. Y esto yo lo aplaudo. Si no todo lo hace mal el Atleti. No todo lo hace mal. Hay cosas que las hace bien y se aplauden. Ahora lo que digo es, lo que digo es, si tú te traes o tú te quedas a Samu. Ahí ya no puedes jugar a lo que estás jugando este año. Porque Samu es para estirar al equipo, para tener sí. potencia, para ir a la contra, claro. para hacer carreras locas. No, no es para estar cerca del área. ¿eh? Samu no es combinación. No. no sabe ese chico hacer eso todavía. Igual luego aprende. Pero ahora no. Todavía, Samu es para que te haga un papel a lo Diego Costa. A lo Diego Costa, eso es. Uh -huh. exacto, lo, yo exacto, fíjate, al exacto. lo que, le decía, lo que decía Pascu, puedo estar de acuerdo en que el jugador puede estar quizás un poco verde, pero... Pascu, ¿no piensas que si este año hubiera estado Samu aquí no hubiera jugado bastante? Porque con claro la cantidad de lesiones sí. que ha tenido, con la cantidad de lesiones que ha tenido Memphis, con. Joder, el otro día macho, la segunda parte, que si menos inventó el cambio, pero ¿cómo verá Morata para quitarlo en el descanso teniendo que remontar una eliminatoria contra el Dortmund? Y quita a su único delantero centro y no estaba de pai Yo me eché los para mí, o sea, yo me las manos a la cabeza, sí. Así verá Morata, ¿no? Entonces, yo creo que Semu te, te da una opción, además que es un registro diferente. A Depay y probablemente también a Morata, que es más rematador y también más espacio. Con lo cual, yo creo que el chaval, si tú, y jugaría bastante, yo creo que habría que verle, ¿eh? porque además el perfil de jugador joven en Europa, que ayer lo vimos con Doku, ese, ese Doku tiene 20 años ¿eh? o 21 años y está jugando extremo izquierdo en el, en el City, y, con, y joder, macho, ese tío es buenísimo. Visteis ayer cómo exigió a Carvajal. Los últimos minutos. Sí. Es decir, jugador joven, ojo, eh. Como sea bueno. Hasta haciendo mucho creo que Samu era el jugador sub-20 más goleador de Europa, Lo ¿eh? que pasa es que, o sea, por ejemplo, el, el chaval este, ¿cómo se llama? El del Borussia Dortmund, no recordaré el nombre. Eh, hay un chaval de Borussia Dortmund que todo el mundo está y, pero hypeadísimo con él. ¡guau, Dios mío, él. tal. Lleva dos, goles, dos, o sea, ese no. lleva, lleva dos goles, lleva dos goles menos justo que este que, que Samu Morodion. y así con muchos. O sea, quiero decir, Bien, si el, Samu el Mordion, negro del Dortmund. el negro sí No, del no, no, pero, pero no, no es otro, es otro, no es eh, Hinter, no es eh, Mococo, creo que se llama Mococo, sí. O sea, sub-20, realmente no hay ningún sub-20, hasta hace poco era así, la estadística, no sé si era variado, hasta hace dos o tres semanas, el mejor sub-20 goleador de Europa entera era Samu Morodion. ¿Qué pasa? Que si se llamara Samuliño y viniera de, del Palmeiras estaríamos todos emocionados y como ha costado 5 kilos porque no marcó un gol con, con, jugando contra la Granada, eh, pues es distinto. No lo sé. Yo, yo sinceramente pienso que ya esta temporada hubiera jugado bastante. Pero, pero podemos... Y sinceramente la temporada que viene jugaría mucho también. Pero yo Z, eh, eh, puedo estar hasta contigo, pero yo creo que tenemos que ser honestos. Que es un poco... Vuelta a lo que decía Ramón, uh -huh. eso de... de, de... De descararnos un poco y ser honestos con nosotros mismos Yo os hago una pregunta aquí Como me podéis mentir, pero yo os hago una pregunta ¿Cuántos partidos completos habéis visto de Samu Morodi en este año? Sí, yo yo tres, tres o cuatro Tres o cuatro sí, seis o ocho, seis o ocho. Tuve la suerte de ver el de Almería Que se salió allí, que metió dos golazos El día del Barça y luego le he visto un par Más paradito yo creo ver, que le he visto 14 depende, partidos. Depende mucho de la la le he visto, cíndele, vamos a ver, ¿eh? Yo creo, este que cíndele, he visto, le yo creo que le he visto 14 partidos. Entre 14 y 15. De 14 y 15, decir que 7 no ha hecho ni el huevo. Y, huevo. Si, y en otros 7 ha hecho mucho y ha alternado grandes aciertos con grandes fallos. Pero lo que está claro es que es un diamante en bruto. Pero lo que no hay que esperar es que sea el futuro Diego Costa. Sí, pero Rubén, hay que dejarle claro, que. Y no piensas, Rubén, no piensas que es el típico jugador que lo coge Simeone y lo convierte en un diamante en bruto. Te acabo, a de, lo te acabo de decir que sí, pero, pero por eso digo que a su tiempo. Lo que no podemos es pensar que va a venir Samu Morodian, va a jugar de nueve titular en verano y va a meter 30 goles. Porque luego la gente se... De hecho, de hecho, de hecho, lleva sin marcar do, ma, más de dos meses. Su último gol creo que fue con el Villa, contra el Villarreal el 10 de febrero. Pasco, claro, eh... ahí, ahí, hay delantero. Ahí seguro hay delantero. Claro, claro, que, lo pero, hay, claro pero, que lo hay, pero, pero tienes que tiene pulir. Años, tienes que pulir, a ver. Pero, pulir, tienes que pulir, a ver. Por eso, por eso yo he dicho que yo creo que todavía, yo no le veo, que luego viene y mete 50 goles, perfecto, pero yo le veo, yo no le he visto tantos partidos, yo le he visto cinco o seis pero yo lo que le he visto, también le he visto con, con, con la sub-21, yo lo que veo es un jugador como lino en el Valencia, un equipo con una exigencia, que el Valencia, aunque esté más o menos abajo, tiene una exigencia, a ver, a ver si se mete en Europa ahora, yo le quiero ver en un equipo ya que esté por zona de Conference Europa League. Yo le quiero ver en otro salto. Porque yo he visto cosas buenas, pero tú me dices ahora mismo que la temporada que viene, Samu Morodion es el delantero titular del Atlético de Madrid no. y me desmayo. No, pero no. Pascu, Pascu, pero Escúchame, escúchame, que yo también lo puedo llegar a decir. Si no tengo ningún problema. Y me encantaría. Lo que digo es solamente seamos cautos. Vamos a esperar la pretemporada, porque también hay una gran diferencia con este chico, por más verde que esté una diferencia importante, que es en el sí, Alavés uh -huh. no tienes pasadores que en el Atleti vas a tener pasadores que te ven el claro. balón al espacio, vas a tener un Greenman vas a tener un Eco que vas a tener gente que te... un Lino vas a tener gente que te meta balones o sea, quiero decir, es que por eso yo creo que es esencial que el Cholo lo vea en pretemporada y que el Cholo vea cómo y está eso, eh. y que hablen y que vean qué mezcla tiene y cómo quiere jugar él eh, eh, que son muchas cosas, ¿hay jugador? ¿hay delantero? Sí hay buen delantero ahí, pero hay que pulirle. Pero ese tema es, es importantísimo. Juega, si juega algún amistoso también, porque claro, si el 24 empieza los Juegos Olímpicos, se tendrá que ir antes con la selección española, los amistosos empiezan por ahí, claro, tu ponte que lo mismo no le da tiempo a verle en ninguno. Y vuelve eh, eh, llega a la final, Vuelve final. el 8 de ah, agosto, ya la pero, temporada está ahí. Tú fíjate una cosa. Sí, o sea, eh, eh, no, lo que iba a decir, que, que al final apostar por juegos jóvenes... En manos de Simeone, que es un gran entrenador, porque lo es y siempre ha sido capaz de. de... Fijaros el otro día, si yo el año pasado os hubiera dicho, os imagináis, Samulino jugaba de extremo izquierdo en el Valencia, en un 4-3-3. Si yo os digo el año pasado, ¿os imagináis a Samulino de carrilero izquierdo en un 5-3-2 claro. en el Atleti? Sí. ¿Qué me hubiera respondido los que estáis aquí? Sí. Tengo dudas, porque no tiene muchas skills defensivas, Simeone tal. Y ahora mismo Lino de carrera izquierdo o sea, es que, insisto, la importancia del jugador y, y cómo defiende. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Joder, que al final este tipo de apuestas, Simeone es capaz de, de perfilar los jugadores y este tipo de apuestas es muy difícil que salgan mal, porque Lino te costó 100 millones y ahora vale 40. Y Samuel de te ha valido 5 y año que viene, a nada que Simeone lo pula un poco, porque la velocidad, la potencia la tenga, como te meta 15 goles, ya vale, sí. ya vale 70 kilos, macho. Pero Peto, lo difícil que es esto, tú en verano hubieras dicho... Como, a ver, doy por hecho que todos entendemos que ahora mismo Lino supera a Riquelme. ¿Tú en verano hubieras firmado en sangre que Lino iba a superar a Riquelme? No, sí, yo, yo veía sí. a mucha gente decir que Riquelme... Yo sé, yo sé era un no, sin duda, un diamante es que bruto no te, es que que no había, había nada. que darle un poquito de marcha no, no o sea, no claro el... estaba en el lado de Carrasco decíamos que Carrero zurdo es distinto Ramón si es que Riquelme es un puedes tiene condiciones para ser un gran futbolista todavía no lo es tiene condiciones claro. ojo que tiene ya 24 años es ¿eh? que no que no es un crío sí, sí, vale sí, no es un niño, pero no. que ya tendría que haber dado el salto pero dicho todo esto es que tiene un gran problema en el Atleti Nos guste o no que es que en su, no juega sitio, en su, sitio. En su sitio juega Griezmann Y a él lo tienen que poner en un sitio es... donde no juega. Yeah. Uh -huh. Y es un problemón. Porque tiene 24 años. Entonces no va a crecer. Y, y este chico, He por rotado. lo que sea, no tiene el carácter de Marco Llorente que si le sacan de su sitio natural, se viene arriba. Este chico es ponerle de carrilero y parece como que eso es una excusa para que ya no pueda nunca demostrar el nivel. Que no juegan en su sitio. Bueno, pues le pasa a Pilicueta, le pasa a Marco Llorente, le pasa a Choamení, le pasa a jugadores que dicen, oye, pues al final, aunque yo no juegue, Samulino, ¿tú crees que era como dice pe eh, Peto Carrilero? No, pero se ha adaptado. O sea, los grandes juegan Por en cualquier de... sitio. Y porque es un currante también y físicamente está fuerte, que es lo que le pasa también a, sí, claro. a Llorente. En cuanto al tema de, de Samu, ya que, que quería comentar y lo cierro para mí, eh, ya estamos hablando de que está verde, estamos hablando de que tiene condiciones, tal, insisto, Diego Costa viene de hacer una temporada parecida, es verdad que en la segunda vuelta haciéndolo muy bien y solo en la segunda vuelta y tal, de Rayo Vallecano, enamora a Simeón, etcétera, etcétera, pero fuera de eso, eh, en el Mundial que gana Francia, Giroud, creo que no marca ni un gol, ni uno, ¿eh? pero es importantísimo para que Grisman juegue mucho mejor de lo que juega sin Giroud. Y quiero decir, un tío como Sam Mordión a Grisman le viene increíblemente bien. Tanto Grisman a él, y todos nos acordaremos de Diego Costa, el único tramo que tiene bueno después de su vuelta, que es cuando ganamos la UEFA, siendo Grisman el mejor, el mejor futbolista de la UEFA. Yo no sé si acordáis que antes de eso, antes de la llegada de, de, de poder jugar Costa, el hermano de Grisman sale rajando El Atleti, porque su hermano no tiene no puede ser el centro del campo, porque la Leti es una mierda. Porque, y llega Costa, empieza a jugar Costa, es el único tramo que hace bueno después de su vuelta, y Grisman acaba siendo el mejor jugador de la UEFA y el Atlético de Madrid acaba ganando la UEFA y siendo eh, pues un campeón además con una autoridad importante quiero decir con esto que yo creo que San Moro o un perfil de jugador así porque habría que ver qué delante lo puede tener el Atlético porque claro la gente dice lautaro martínez sí para tu al lo que te pide por lautaro o no yo quiero a Hanan, claro yo quiero a Mbappé pero es que Mbappé no lo va a fichar el Atlético de Madrid entonces hay que ver por dónde va y creo que un jugador de ese perfil le viene bien al Atlético le viene muy bien a Griezmann ¿eh? y más en la edad que tiene que ya cada vez le va a costar un poquito más a mí si es un torneo corto sí pero esto no es un torneo corto. Estamos hablando de un equipo que va a jugar 50 partidos. Sí. Es, que, es que por eso digo lo de estar preparado o no para jugar en el Atlético de Madrid. Porque claro, aquí todos nos ponemos en las buenas, luego hay que ponerse en las malas. Viene Samu Morodin, falla tres goles el primer día, dos el segundo y otro el tercero, y está en el psiquiatra. O no habéis visto, no habéis leído lo mal que le ha pasado al pues, chico. Eh. No habéis visto lo mal que le ha pasado al chico sí. con las críticas y el otro día en Granada que lo han pitado y el chico se ha ido medio, medio jodido a casa. Es que es un niño, 19 años. Si es que lo normal es lo que le pasa a la minya mal. Lo anormal es lo del cubar. Sí, este, eso es de locos. Un tío que tiene 16 años y sale y es un fenómeno. y pues no sé, se le manifestarán los problemas más adelante. Pero que con 19 años todavía eres un crío. Es que miren tiene 18. miren tiene 18. Es que son niños. ¿Sabes lo que pasa, Rubén? Estando totalmente de acuerdo con lo que dices, en un, en un, en un momento de decepción ahora en la afición del Atlético de Madrid, a mí me ilusiona más pensar en Samuel Morodion que en Morata. Porque para mí Morata, todo lo que tiene que hacer en el Atlético de Madrid, ya lo ha hecho, Rubén. Entonces, Samu Morodion, pues no sé si saldrá bien o mal, pero me despierta ilusión, me despierta algo. Pero es que a mí, de pay, Correa y Morata no me despiertan ya nada, Rubén. Ese pero, es el problema. Pero, pero contigo... que, la, que la ilusión, que la aficionada de Blanco necesita ilusionarse con algo. Pero contigo estamos Y no, Yo todos... me ilusiona vuelvo... también. Pero. Yo, escucha, ¿eh? Pero escúchame, pero es que yo vuelvo a decir: es que yo debo ser el tío que peor se expresa del mundo. Porque vuelvo a decir: es que si es por ilusión, a mí Samu Morodion me parece una mezcla entre Van Basten y, 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 y Lukaku. Es que yo quiero que sea el próximo nuevo Diego Costa. Pero una cosa es lo que yo veo y lo que yo quiero, y otra cosa es lo que va a ser. Yo no puedo venir aquí a colgar todas las esperanzas del Atlético de Madrid en un chico de 19 años que acaba de jugar 10 partidos en primera, porque entonces yo he perdido el puto norte. Esperanza, claro que tengo esperanza que lo sea, ojalá. Tiene una pintaza, pero yo no voy a vender aquí humo. No, pero la plantilla puede estar. Yo lo que digo es que esté la claro, plantilla ¿eh? no que, se, no claro, que sea. No el capítulo general, es. ¿eh? Pero yo he aprendido, Eso, es lo, pero eso yo, es lo que decíamos. Pero yo es que he aprendido mucho de lo que pasó con Oliver Torres. Yo, Oliver Torres, pensaba que iba a cambiar el fútbol español y que iba a ser el mejor jugador de la cantera del Atlético de Madrid, dormido. <laughs> Oliver Torres, tenemos a Oliver Aton en el Atleti. Yo decía, Aton, jove, Aton. Yo le llegaba a decir a Simeone, Simeone, te ha vuelto loco que no juega a Oliver. Me decía Simena, y, lo mismo, y, lo, y lo mismo pensaba yo, y lo ¿Oliver? mismo pensábamos todos. Oliver, ¿pero desde... ¿cómo va a jugar a Oliver aquí? Sí, sí, Oliver? Sí, sí, un horror. Ah. Y lo mismo pensábamos todos, por eso también recalco lo difícil que es esto, y cuando se le sube un sueldo a un tío, Saúl, en el año 16, cuando me mete aquel gol al Bayern y está en la selección española y va al Mundial luego de Rusia del 18, Saúl, ¿qué pensábamos todos de él? Pues un si sí, bueno, que 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 era, era un que jugadorazo. Vamos, que va a ser Dios. Claro que que va a cambiar el fútbol español, como acabas de decir, Rubén. Y, y mira lo iba, que ha pasado después. Y que se va a comer el mundo. Pero Escucha, claro, si, si queda, es que por eso digo un que un es fenómeno. muy difícil. Mejor que, el, que Coque. Por eso digo que ya. es muy difícil. Pero es que más, es más. Que, es que yo quiero que salga bien y ojalá que salga bien porque me encanta Samuel Morodin. Que, por cierto, va a venir aquí al canal. Lo he dicho ya varias veces. Eh, tío majísimo. Y ojalá que triunfe. Yo lo que digo es que lo que no podemos es hacernos una expectativa enorme con un chico para que luego se vaya... No, no. Abajo, que es lo que nos pasa muchas veces a los de la que, que queremos a los jugadores antes de haberlos visto. Leemos en el marca o en el as, que no sé quién es tal, es que ha dicho Uria que fulanito es la hostia, pues si lo dice Uria luego le ves y es una mierda de futbolista. Uria no tiene pantalla. De hecho, ver, lo, yo... Yo creo que hablamos de tenerlo en plantilla, que por cierto, sí. yo de Liver Torres llegué a decir que era una mezcla entre Chavi Alonso y Nieste, y me quedé tan ancho, ¿eh? O sea, yo, yo Liver Torres también lo tenía <laughs> arriba. No, no, fuiste todo, único, eh, no fuiste el único, que, no fuiste pues, te preocupes. Tengo por ahí el vídeo guardado y me hace mucha gracia, pero, pero eh, yo creo que hablamos de tenerlo en plantilla. Por otro lado, ¿qué delantero puede fichar al Atlético de Madrid que sea top mundial? Es que yo lo veo muy complicado. O sea, o puede ir a por alguien que pueda apuntar a top mundial, o no puede ir a por un delantero top mundial. Yo no lo veo porque van a, ese dinero no lo puedes pagar. ¿Qué vuelvo a decir? Siempre depende que lo comentamos de a qué quieres jugar. Entonces, Simeone, uh -huh. creo que le conocemos. ¿Cómo arma los equipos Simeone? De atrás, adelante. Uh -huh. Ya haces tres años que, que sabe que tiene que fichar dos centrales dominantes. Dominantes, ¿eh? Buenos. Uh -huh. Con físico. Top. Con físico, por lo menos. Vale. Si te los traen, tú puedes defender más arriba. Si defienden más arriba, Coque, grimman estos van a correr menos de lo que corren. ¿Qué es la idea? Para que puedan jugar hasta los 36 años. Porque cuando se te vayan en y Griezmann, a ver, cómo dices tú en el mercado que te traes, pues si Coqui y Griezmann pueden correr menos, pues tú vas a tener gente a la que le puedas dar balones. Entonces Samu Morodion, pues te puede funcionar. Ahora, si no traes los centrales, ¿tú crees que Samu Morodion, en este equipo actual, tú pones a Samu Morodion, ¿qué va a hacer Samu Morodion? Pegarse una hostia como un piano. Sí. Entonces, bueno. hay, hay que generar el contexto. Pablo Barrios. ¿Es un buen futbolista? Sí. sí. ¿Es un futbolista que puede marcar época en el Atleti? Sí. Si, si, no, le sí. Pones, si no le pones, es muy está difícil bien, que la marque. Sí. Si sí. no le pones, es muy difícil que la marque. Y ahora mismo está saliendo De Paul. Bueno, incluso Saúl, que ha preferido muchas veces a Saúl antes que a Barrios, que es un poco lo que siempre decimos de Simeone, que yo esas cosas no las, no las puedo entender. Porque, insisto, los, los mejores minutos de Saúl ya han pasado. Y creo que eso estamos todos de acuerdo. Joder, apuesta por Barrios. Que tiene una carrera o un camino por hacer. Entonces, yo sé si yo sé si son las típicas cosas que sí que le he hecho en cara a Simeone, ¿no? Eh, mm. Porque yo creo que el crecimiento del Atlético de Atlético Madrid pasa por los barrios, pasa por los Lino, pasa por los Samu Morodion, eh, pasa por esos jugadores bueno, pues, pero eso eh, pero si lo eso que queremos ha jugado, todos. Eh, eh, Peto, Barrios ha jugado, ¿eh? Barrios dentro de lo que cabe ha jugado este año. Eh. Si eso lo queremos sí, lesión. Yo, yo creo que volvió mal de la lesión. Eh. O sea, antes de la lesión estuvo muy bien, para mí fue de los mejores. Y después de la lesión de los... yo le veo como con ha, un bajo Pero vamos a... de hecho, sí. el, el, martes, el martes cometió errores. ¿Vosotros yo os que de ahí no... dónde, dónde salió Coque? Coque se iba al sí. Málaga. Sí, el primer sí. entrenamiento, Simone paró. El fichaje subió arriba y digo, ¿cómo que este se va, no? Este, este se queda. Oye, tú no me conoces de nada. Pero tú vas a ser importante en este equipo. Tú vas a jugar aquí. ¿Con quién jugaba este? Uh -huh. Con Gaby, con Tiago, con, Arda con tirado, Turán con, claro. y con Coque. Con monstruos. Y el chaval lo puso ahí. Uh -huh. ¿Y se, ¿Por qué? Pues porque ahí sí veía él algo. ¿El tema cuál es? Que Coque no le, Coque no, no le decepcionó. Coque ha tirado la puerta. Pero es que para jugar en el Atlético que tira la puerta, es que vuelvo a decir Pablo Barrio, Riquelme, que no sé cuál va a ser su futuro, Oliver Torres, todos los canteranos que queramos, todos queremos canteranos. Pero es que hay algunos que llegan y otros que no. Hay algunos que valen y otros que no. Hay algunos que lo demuestran y otros que no. Hay algunos que queremos que lleguen porque son colegas nuestros, o porque nos caen bien, o porque no nos gusta otro que juega. Y la realidad es que no pueden. Porque pues yo eso, tengo unas ganas locas eso que... de que Pablo Barrio sea el mejor del Atleti. Pero es que no lo es. Sí. Eso que estás ya. diciendo ahora, eso todo, ese conjunto de cosas que estás diciendo, me lleva a pensar en una cosa que es opinable, que es que, cuando he dicho antes que en el año, cuando llega Simeone en 2012, que yo no creo que tenga mejor equipo que ahora, pero es una cosa opinable, vosotros sí. decís que sí, yo creo que no, pero es opinable. Pero lo que sí, eh, lo que sí ocurre es que hay un, un efecto explosión del cholo que hace que todo se revolucione, que todo el mundo le siga. Y que ponga en marcha una idea acojonante. Porque la, es acojonante porque le da muchos resultados. ¿Y cuál es el Siete efecto, Siete títulos Ramón, en seis años. ¿Cuál es el efecto? Y lo único que digo es que… ¿Qué hay que hacer para que eso vuelva a ocurrir? Es lo único que yo, digo, pues, Rubén. pues si es ahí a donde… Bueno, yo no sé lo que tiene que pasar. Yo te puedo decir lo que creo yo. Yo te puedo decir lo que creo yo de por qué pasó eso. Porque el Cholo llegó nuevo a asumir la presión de un equipo que se iba a segunda sí. división. la asumió él, que es un ídolo de escudo sí. de la propiedad. Pero luego, además… Coge un equipo al que solamente le habían dado hostias. Raúl García lo pitaba el Calderón. Agodín lo quería matar el Calderón. Gaby, Miliki Fofito y Miliquito le cantaban a Gaby. ¿Seguimos? Con todos los jugadores. Pues, 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 ¿y, y, y, ¿Y eso qué quiere decir? No, no, no pero ponemos en sintonía. ¿Qué quiere decir eso? Sí, sí, sí. ¿Qué había qué? ¿Qué había? ¿Qué había? Exigencia. Y hambre. No, no. Hambre exigencia. exigencia, porque las cosas venían mal dadas. Pero la exigencia la puso él. No, la puso no, el solo. no, no. No, no, no. Es lo que te quiero decir, Ramón. El Cholo absorbió todo para él ser la cara visible de todo. Pero el Cholo sabía que estos jugadores los habían dado hostias. Sabía que estos jugadores estaban frustrados. Sabía que estos jugadores tenían la, la autoestima por lo solo. Y lo canalizó como energía positiva. Pero a lo mejor para que vuelva ese cholismo. Ese, que sí. Hay que exigir a estos jugadores. Uh -huh. pero, pero a lo mejor tiene que haber que... alguna a lo mejor tiene que haber alguna pitadita <coughs> a lo mejor tiene alguien que ponerse con... un poquito nervioso pero o, fichar conmigo. Conmigo. o fichar con hambre o fichar con hambre Rubén con hambre pero 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 Rubén pero entonces eh, Rubén más o menos está diciendo lo que yo quería decir con otras palabras eh, eh, esa, esa exigencia que el Cholo puso en ese momento lo que yo pido desde fuera como aficionado es que la ponga también ahora. Porque a los jugadores de ahora también se les, se les están dando hostias. Si es que, a los de ahora que no, también. Que no, Ramón, si es que no, 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 no es lo mismo. Es que, de verdad, no se que, les da hostias a los no, jugadores de ahora. Estamos que, no, que no, es que estamos hablando de otra cosa no. completamente diferente. Vamos a ver, yo no se trata de dar hostias o de palos o críticas. No, no se trata de eso. Y tampoco estamos pidiendo que les den palos, que no, sí. que no. Yo lo que estoy diciendo es que en el campo, si Godín fallaba un balón, medio campo le pitaba. Si Raúl García lo sustituían, le pegaba una pitada a todo el estadio. Tío nuevo que fichaba la Leti Tío, que al segundo balón que perdía era un paquete. Y ahora. Y ahora, bueno, pasa Molina, no, ahora pasa con Molina. Ahora no pasa, pasa eso. Con créeme coales, que no, no. Créeme que no. no bueno. Créeme que no. Ahora es pasa, no, en, este, ahora doy, pasa ¿eh? en Twitter, en Facebook y en las redes sociales. Pero el campo el otro día le dio una ovación a Rodrigo De Paul. Claro. Uh -huh. Le dio una ovación es que, que se cagó la perra Rodrigo De Paul. Y todos los que decían que Grisman, traidor y tal, son los que ahora cantan Grisman, la la la. Que yo me sé cómo es el patio. Yo lo que estoy diciendo es que si tú de verdad quieres hacer un equipo campeón, tienes que empezar por la base. ¿Qué te lleva a ser un equipo campeón? Que esos tíos los habían matado hostias y esos tíos tenían hambre. Hambre de triunfar. Y cuando llegó un tío que sacó la cara por ellos, se mataron. Porque tenían hambre. Y porque les habían pegado palos. Y los de ahora, ¿sabes qué pasa? Que tienen la panza llena. Sí, eso es cierto. Pues, bueno, y que eran, y que eran, es que y que eran muy buenos eh, que también hay que decirlo, que eran muy buenos lo que pasa que venían de hacer, yo recuerdo perfectamente que le está diciendo mucho el chat de no, Raúl García, Raúl García era infumable en aquella época lo ponían de medio centro y nada de vergüenza verlo en el campo, luego lo pone más arriba y empieza a marcar goles, empieza a jugar bien y tal, pero Raúl García era infumable, el Godín estaba yo todavía me acuerdo de los goles que regalaba el Madrid-Godín era horrible también, lo que pasa que el Cholo les hizo otra vez lo que está comentando mucho en el chat también, el tema del mensaje, que yo creo que hace años que los futbolistas no creen en el mensaje. No lo siguen. Estos jugadores no. Estos pero, no, pues habrá que traer otros jugadores. Y otro. pero no yo es me lo quedo mismo. con el cholo no, no. y he hecho 20 tíos, ¿eh? O sea, clarísimo. Vamos. Zeta, no es lo mismo, lo que dice a Rubén, no es lo mismo convencer a un tío que le acaba de eliminar el Albacete en Copa del Rey, que así cogió Simeón uh -huh. al equipo, no es lo mismo decirle a esos tíos, claro. oye. Venid conmigo, que os voy a devolver al primer nivel mundial. Joder, a un tío que le acaba de eliminar el Albacete, que es como si me lo el equipo, que lo que hay ahora. Que un tío que, que queda acomodado. cuarto y ya vale. Queda cuarto y ya un vale. un equipo que con vale. queda el cuarto le vale, que se meten millonadas todos en el bolsillo, millonadas, y que, y que están acomodados. Es decir, a este equipo hay que volver de alguna manera a motivarlo. Y es un poco lo que yo veo que ahora sí me lo tiene una tarea jodida. Es que y para mira, eso yo para... creo que la única opción es traer jugadores con hambre. Es, que mira, ¿Es la única opción. Peto, peto, pero mira, sí, mira. pero si, 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 si no se motivan solos. Es decir. Yo, esto lo puedo entender del Real Madrid, que gana cinco Champions. Entiendo que Benzema me diga, Modric, oye, que está acomodado y que pues ya ganó cinco Champions. Pero, hombre, es que yo no sé Molina qué acomodación tendrá por ganar un Mundial, porque no tiene otro título. Te pues la digo o sea, yo. Bueno, la Copa América. yo si decir, te, te vale, te vale. Yo si te... Witzel, Winsel, es yo... decir, decir, decir si, si, si el acomodamiento de un futbolista es quedar cuarto, es que eso no lo vas a cambiar. Porque si un jugador no, no quiere ganar títulos, es decir, si tú no quieres ganar títulos, siendo un jugador. Que catas un título cada cinco años, es que entonces habla muy mal de tengas 30, 20 o 50 años. Es que pero, habla muy mal, porque, pero, porque no es un equipo que gane siempre. Pero, Paco, mira, es que toda la gente que ahora, después de muchos años, decimos qué buenos eran Juan Fran, Felipe Luis, Godín, Raúl García, son todos los que no tenemos de verdad memoria ni honestidad para decir que éramos los mismos que decíamos, que Gaby era una. No servía para el primer sí, sí. equipo. Que Raúl García era un mendrugo. Que Juan Fran era un vikingo, no sé qué. Que Felipe Luis no lo queríamos porque venía del Castilla. Eso a la gente se le olvida. Porque ahora son hombres y huevos. Y qué buenos eran y qué buenos eran. Pero hay que ver a los jugadores en cada momento. Yo lo que te estoy diciendo. ¿eh? Que la afición. Por más que a mí me, me vaya en contra lo que te voy a decir. La afición no es soberana. Y la afición no siempre tiene razón. Eso es mentira. Porque tú pagues una entrada. O tú cantes mucho. Tú no tienes razón. Tú tendrás tus motivos. Y los jugadores no son ni buenos ni malos dependiendo de tus motivos. Lo que yo digo es que la motivación, que es diferente de los profesionales, es así en la que te hace ser un equipo campeón. Tú dices, ¿cómo motivas a Nahuel Molina? Es muy sencillo. Nahuel Molina, después del mundial, todo el mundo sabía que iba a venir como un tiro al aleti. Así ha sido. Rodrigo De Paul, todo el mundo sabía que después de ganar el mundial iba a venir como un tiro al aleti. Así ha sido. Pero ¿qué pasa cuando se pasa el efecto mundial, que vuelven a ser lo que son? Y ni Nahuel Molina te sirve. Ni Rodrigo de Paul te sirve para un equipo campeón. Porque para que haya un equipo campeón, el Cholo, que es muy listo, que es el tío más listo del mundo, les ha mandado retos. Nahuel, quiero que esto de ti, de Rodrigo de Paul necesitamos un paso adelante. No lo han hecho. No lo han hecho. De Morata le ha puesto un reto. No lo ha hecho porque no pueden. ¿Y qué necesita este club? Te lo digo. Esto es muy sencillo, ¿eh? No sé, sea, porque de directiva, desgraciadamente para mí, no va a cambiar. Pero esto es muy sencillo. Claro. Tres cosas. Primero, una afición que vuelva a ser exigente. Segundo, o decirle al entrenador, apáñate con lo que hay y cambia el mensaje. O echar al entrenador y traer otros tíos diferentes. O traer 10 tíos nuevos. Mi pregunta es. Mi pregunta es. ¿Este entrenador te ha dado títulos? Creo que sí. sí. ¿Tú de quién defías más? ¿De este vestuario o de este entrenador? Esa es mi pregunta. Yo lo entrenador. tengo claro. Yo creo que todo del entrenador. Yo se me cargo 20 tíos antes de cargar más. Sí, pero, vale, del entrenador, pero, claro, pero, pero, pero del entrenador, pero hay enlazo con lo que ha dicho Ramón al principio: que recupere los valores de lo que le hizo o le, le, le hizo grande a Leti. Sí, del entrenador, porque Simeone está faltando a, a, su, a, a sus propios valores que, que él mismo inculcó. Joder, y eso es lo que tiene que recuperar el cholo. No es, no es aceptable que este equipo encaje 64 goles en una temporada. Pero, pero perdón, pero, pero si por eso digo que yo no me caso con nadie. Si es que si Simeone no se ve con la energía, si Simeone no está por la labor de darle la vuelta sí, a claro. esto, si Simeone tal, oye, yo... mira, escucha, eres una leyenda, te voy a querer más que a, a, a mi vida. Tío de mi familia, te doy beso por donde pesas. Partido homenaje, no. Siete días de homenaje. Y Ay, yo, no, y yo pues, le adoro. Yo, yo las, tres pero tres, si no, las tres opciones, si no que estás, a Rubén, de. Las tres opciones que ha dado Rubén, una, dos, tres, que no las voy a repetir, ya las ha dado él. Yo solamente sé una cosa: llevo tres años viendo, y Vic Zeta lo ha dicho también, viendo que Simeone no está, no está, no está transmitiendo el mensaje que seguramente le gusta transmitir. Eso creo que en, 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 en honestidad me da derecho a tener dudas. A mí me da derecho a tener dudas. ¿Me da derecho ¿No a tener dudas? ¿Le veo cansado? Porque, sí, le veo cansado, veo que su mensaje no llega. Me porque he visto, pues, he visto un equipo, cansado, he visto un equipo en tres años. Muy, muy alejado de, de la que yo creo que es su idea, que también habría que hablar con él y preguntárselo, de la que yo creo que es su idea. Entonces, como Rubén plantea esas alternativas, y además Rubén ha dicho antes que el éxito del año del, año del principio fue esa plantilla a la que se le habían dado hostias, el, el cholo pone la cara, eh, le saca el hambre que les que probablemente tenían y los pone en órbita, y yo a eso, a eso respondo, eso es lo que hace falta ahora. Eso es lo que hace falta ahora vamos, para reempezar, vamos. recomenzar otra vez para, el castillo. Pero para poner en vida bueno, eso, pero para poner en vida sí. eso, tú necesitas gente nueva, caras nuevas, mentes nuevas, no gente entonces, que entonces, te conoce. No gente que es la tercera. No puedes hacerlo ya con gente que te conoce, que sabe todas tus manías, tus tácticas, claro, tu, claro, tu claro, discurso, es. que ha estado siete años contigo. Y encima, y encima, que esto es jodido, pero pasa, sí. sabe perfectamente. Que ganes o pierdas, no va a pasar nada, porque si quedas entre los cuatro primeros sigues. Exacto. Ver, Rubén, si es que podemos, llegamos para la gente que se oye, llegamos a una, me, a una medio conclusión, que es que eh, hay que cambiar a ocho o diez tíos. Porque con, los, con, con cambiando a dos o tres, el mensaje que el cholo trata de imponer no va a tener éxito lo estamos diciendo de una manera o de otra. Yo creo que, o sea, sobre... que al final nos yo, quedamos con yo... una opción más posible, que es tienen que cambiar 8 o 10 jugadores de este de esta plantilla para que esto empiece a comenzar de nuevo, para yo... que haya un revulsivo y un empezar el, el castillo desde el principio otra vez. Yo creo o que esa ese... el, 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 la casa. Desde el yo principio. creo que ese es el, el, la manera de hacerlo, ¿Vale? o que como yo no soy nadie que vuelva a decir que yo no quiero convencer a nadie, o hay otra manera que también es, ¿eh? es decir, oye mira, eh, esto ha tenido así muy bonito y lo Exacto. vamos a dejar aquí. Luego. Yo doy un paso al costado, si yo soy algún problema y que venga otro que lo haga mejor. Porque si Pero no me vais pasa, a dar, Rubén? si no me vais a invertir, sí. si no me vais a traer nada, si no vamos a sí. evolucionar, yo no puedo seguir quedando el cuarto todos los viajes. Hasta luego, y lo dejo. Pero bueno. entonces Rubén, Rubén ver, es entonces que... el Cholo, el Cholo también tiene una cosa que decir, que es que cuando no esté de acuerdo con lo que tiene, uh -huh. a lo mejor tiene que dejar de renovar. Bien. Es un poco lo que estás mm. diciendo. A lo mejor el Cholo tiene que decir. Yo, yo digo ¿Hasta una aquí cosa. Llegado, yo, señores, yo digo, me traen a 10 tíos o yo no sigo. Yo digo una cosa y nos vamos ya, porque además tengo un minuto que tengo que ir sí. corriendo porque tengo que irme a un, un sitio y tenemos dos cosas que hacer. Yo, si no lo habéis visto, eh, os recomiendo que lo veáis porque igual se os ha olvidado. Eh, mirad el acto de renovación del Cholo Simeone, la charla que tiene Simeone con Gilmarín, a ver si es cierto que Gilmarín no le dice: te vamos a dar lo que quieras para hacer un equipo campeón. Claro. ¿Cuándo fue esa? ¿La, la, la última? Sí, ¿Eh, mirad la charla que tuvieron los dos. Sí, sí, sí. vale, sí. Chicos, que muchas gracias por este gran claro, ¿vale? Bueno, bueno gracias a todos, chicos. Un, un placer abrazo. y un gusto Hola, a la familia. A hablar chao, con todos. Chao, hasta luego. Hasta luego, vale, chavales. Eh, pues nada, yo la verdad que diría que queda muy a gusto con la tertulia. La verdad que cada vez nos va gustando más esto y nos vamos alargando más. Qué locurón. ¿eh? Hacemos ya unas tertulias aquí que. Ríete de las tertulias del asador. Eh, gracias a Ray, siempre Atlético 8, que se ha suscrito tres meses. Muchas gracias, Ray. Y también gracias a la 45 a Kerik, a Víctor eh, DP, a Enzigzat, a Slek, a Carlos A19, a Hugo Torres a Unocerismo, eh, a Joshua Taiper. Eh, muchas gracias a todos los recién llegados por aquí. Eh, Qué que maravilla, oye, que, que vayamos eh, creciendo. Nada, que me alegro. Solamente daros las gracias. Deciros que me tengo que ir porque tengo que hacer cosas urgentes. Eh. Eh, pero solamente daros las gracias por estar por aquí, por apoyar el canal, y sobre todo, que siempre lo digo, aunque no lo creáis, porque con cualquier pequeña suscripción nos ayudáis. Cualquiera, cualquier persona que entre, que descubra el canal que le guste y se suscriba, eso es una ayuda para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Esto es como el que dice quiero que la Leti tenga. A un delantero bueno, a un defensa, a un interior, pues hay que invertir, ¿no? Pues esto es lo mismo. Quiero que haya un canal de la Leti que esté todos los días tres horas y media. Pues necesitamos vuestras suscripciones. Si no, difícil. ¿eh? Eh, pero lo dicho, que muchísimas gracias a todos, ¿vale? Para por, por estar no solo aquí. Sino, hay gente que lleva nueve meses, ocho meses, siete meses, seis meses. Gente que lo está empezando a descubrir ahora. Pero bueno, eso está muy bien, ¿vale? Eh, así que nada, muchísimas gracias por, por estar con nosotros mañana más. Y yo eh, estoy intentando ver si hay alguien a la que le puedo hacer. Ah, pues no. Eh, le iba a hacer eh, un raid a la gente del de Barça. Eh, a la gente del Barça, ¿queréis que le haga un raid al 10 del Barça? ¿Queréis? Porque no veo a nadie del Atleti eh, conectado. Eh, Atlético Play, ¿no? Atlético Play no les veo. Atlético Play. Pero bueno, bueno, pues no hago raid, no os preocupéis. Bueno, lo dicho, que mañana a las 5, mañana viernes, a las 5, estamos por, por aquí, ¿vale? Y que gracias a todos vosotros, ¿vale? Por, por estar, que sois unos fenómenos. Y lo dicho, me, me he divertido hoy con las dos tértules, hasta muy bien, ¿vale? Hola, familia, que vaya bien. Y lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh? Que vamos disparados, este canal cada día crece más. Gracias.